Sean bienvenidos a ScoreBG. Yo soy Asher y estoy acompañado, como siempre, por casi todo el ScoreBG staff. Eh, hay uno que falta por llegar. Y Pablo nos quedó mal, nos canceló a última este, hora. Como siempre, este, nos quedó mal. Este. Pero un saludo. Mandó su música, pero pues ya la quitamos del playlist porque no está. Chale. Pero te extrañamos, Pablo. Esperamos que, que estuvieras en el último Score del año, carnal. Pero no llegó, pero. Eh, afortunadamente está aquí a mi derecha el buen Artemio Urbina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, Artemio. Este, aquí está también sorpresivamente eh, haciendo una operación, digo, una aparición, este, momentánea. Mauricio Lechuga. No sé si momentánea, pero por aquí. ando Y también eh, nos acompaña, este, ¡Ah! Rollman que no está, está como así, este, en presencia. Ahorita no, está. Llegó en forma de tierra. Ha de estar en algún este Uber lejano. Pero ya viene en camino y también este. El Buen Tierra. ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Este, Artemio, tengo entendido que tus midis, este, sigues en el trauma ahorita. Leve, leve. Ahorita lo que les puse al principio, en, en lo que hacíamos tiempo, a ver si llegaba a rol, pero se tardó un poquito más. Sí. Era precisamente un midi de salamander del uh -huh. Midi Power 5. Un Or track que se llama Slash. Que el Midi Power 5 son este, estos discos que decías que venían acompañados con. De un floppy. Con un floppy aparte del CD, ¿no? Sí, así es. Y en el floppy vienen los midis y viene un archivo de texto que te dice que necesitas un Roland 8850 Pro. Uh -huh. Bueno, un, un 88 Pro o un 8850 y 32 voces para escuchar lo que acaban de, de escuchar. Órale. Oye, y yo por primera vez vamos a, a probar ahí este, en, en los Barket Headquarters. Vamos a probar este Salamander de NES. Órale, qué padre. Este, Apenas apenas, este, nos hicimos de uno. Y, y la cajita verde transparente, hermosísima de, 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 del juego. Pero este. Qué lástima que Rol no ha llegado también. Porque, pues, lástima que Roll, un, el, buen tema. Es el, el digo, Salamander Guy. El, el, el MIDI lo tenía de todas maneras para ponerlo antes del programa. Uh -huh. ¿no? Eh, no era para hablar precisamente del juego. Pero tenemos preparados pues, varios juegos, varios nuevos, varios viejos. Sí, este. Mucho nuevo, fíjate, digo. A, a lo que acostumbramos en. En ScorbG, que casi casi es que yo ponga rol o, ro, o Lechuga Pongamos música de juegos nuevos vamos. Creo que ahora este eh, También por ahí este Pusieron uno, Rollman pero... y yo, yo puse, bueno todos. es que un track Lo pusimos todos, ¿no? vamos a hablar De las Guardian al final del programa uh -huh. sí. Este va a ser el último tema Que toquemos por Distintas razones. Ustedes saben que siempre respetamos este, con los spoilers, pero también este programa es para escucharse después. ¿no? O sea, hay quienes lo van a escuchar ahorita y quienes lo van a escuchar en un par de años, tal vez. Claro. Y la intención, este, como hicimos con el Metal 5, cuando toquemos el tema de Las Guardian, vamos a tocarlo con todo respeto y sin spoilers, pero los últimos dos o tres minutos de las horas que dure el score, sí vamos a dar nuestras opiniones. No necesariamente decir qué pasa, o, pero sí vamos a, a platicar de que, qué opinamos del juego ya sin esa. Eh, sí, sin, sin, sin esa barrera, se les ¿no? Va a avisar. sí, se les va a avisar, no e que insisto, queramos... son los últimos minutos, incluso para que se sientan con un este, un sentimiento de conclusión, vamos a poner al chino antes y después ah, de eso hablamos, okay. ¿no? Para que puedan sentir que escucharon el score completo. Okay. O sea, es un claro. bonus esa parte. Sí. ¿No? Y, y lo hacemos de esta manera también para que, para que la gente se salve de, de, del spoiler claro y porque pues hay tiempo para jugarlo y vamos a hablar de las dos maneras insisto no por eso pues, tienen que dejar de escuchar el score vamos a hablar sin spoilers por muy buen rato uh -huh. no es la y, intención y vamos a avisar en el momento y ya va a ser por ahí a entrada de las 3 de la mañana para que nos escuchen en vivo <laughs> entonces no se preocupen <laughs> Se ponen se... a dormir. Exactamente, ya le cortan y, y se va a quedar después del, del... Sí, lo que sí recomendamos es que eh, neta no lo escuchen, ¿no? O sea, es... Ah, sí, sí, sí. Si, si no lo han jugado, espérense, ¿no? este Eso pues ya, ya será decisión de cada quien, pero nuestra recomendación no es esa, o sea, no lo hacemos como un sustituto del juego, se hace como un complemento con nuestra charla, porque si hablamos del juego pues sí queremos cubrirlo bien, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Pero este, si quieres, vamos pasando a la, a la música, Artemio. Sí, Vamos sí, sí. con la primera rola, que creo que esta vez ya no me toca a mí, la vez pasada. No, la... me toca a mí artemio. empezar, pero qué, qué mal que Rol no esté todavía. A ver si, si alcanza a llegar a hablar. Órale. Si quieres, abrimos con la mía. No por el orden conceptual. Okay. En este particular sí, sí, caso, sí. no. Okay. Como, como gusten. Va, pues abrimos ahorita con, con la mía. Órale. Acabamos de escuchar eh, del, de Sega Genesis el juego con el título más chingón del universo. El Viento. El Viento. O mejor, eh, bueno, los japoneses le dicen oh. Eruviento. Me da mucha risa que cada vez que decimos El Viento lo decimos el viento. O sea, el viento. En gringo. En gringo en vez de decirlo El Viento. Normal. ¿Y, el, y el título es japonés, ¿no? Además. Bueno, que es este, un juego desarrollado y publicado por Wolf Team. Que Artemio, que han escuchado a Artemio decir Wolf Team. Game es? Creative Staff. Wolf sí. Team. Es. El mejor logo del mundo también. Este. Esta es la segunda parte, ¿no, Artemio? De una trilogía. Eh, sí y no, porque la, la segunda parte es una precuela. Ok. O sea, depende cómo lo quieras ver. Cronológicamente es el primero que salió. El Viento. El Viento. En Estados Unidos, también es la primera parte. En Japón, que es la versión original. Es la segunda parte, porque el segundo juego se llama Aaron Stevens, uh -huh. que es terrible. Eh, <risa> <risa> eh, ¿Te salió en. o sea, está ubicado en tres o cuatro años antes de este, que este es en 1920. Okay. Pero en Estados Unidos le movieron la fecha a 1980. Entonces se hicieron un desmadre y eso que acabas de mencionar de cuál es secuela de cuál, pues depende de qué lado del charco. Y depende si hablas de orden cronológico. O sea, de lanzamiento, publishing, uh -huh. o si hablas del orden de las fechas en los juegos. Pero, o sea, ¿cambiaron algo gráficamente? No, nada más los textos. Si dijeron, ah, con que se ve el Chrysler Building, es que De lejos no hay pedos. Este... Y es, exacto. Y en Ernest Evans, eh, se supone que eres el nieto de Ernest Evans, en el gringo. Y en el japonés, pues eres Ernest Evans antes del viento. O sea, como pinche Robotech. Ándale, como pinche Robotech. O sea, al, a los gringos les dio miedo que fuera en el pasado quién fuera sabe tan lejos ahí. Es que, es que Ernest Evans es como Indiana Jones, pero, pero ahorita no vamos a hablar de esa porquería. Sí no, sí, no, ahorita no vamos a hablar de Ernest Evans, vamos a hablar del de viento. Que técnicamente es un gran logro, ¿eh? Hay que aclarar, pero qué pinche juego más malo. Que esa situación es, es común, ¿no? Es común y el viento, o sea, es un juego serie B, no te puedo decir es un juego triple A de uh -huh. la época. En cinema, sí los cinemas son hermosos, tiene cinemas parte este, de pixel art muy bonito uh -huh. la música, pues ahí tenemos a Motoi Sakuraba, que era el músico de, de cajón de de, este, de Wolf Team uh -huh. uh -huh. sí, creadores de eh, mejor conocidos por la serie de Tales uh -huh. sí, claro, se volvieron el se convirtieron en el equipo de Tales, pero pues ya era otra cosa, ¿no? Uh -huh. sí, ellos crearon Balis. Uh -huh. y Creo. se nota, ¿no? hay que con sí, el viento, sí, sí. se nota S sin duda alguna. Super Balis. Sin duda alguna se siente tal cual. Es una chica protagonista. Ahora, descontextualiza el juego. Yo te digo: eres una chica con poderes de controlar el viento. Ajá. Uh -huh. En 1920, peleando contra Al Capón para evitar que haya resurrección del Innombrable. Ok. What, what the fuck? En el Empire State. <laughs> Esa es la trama del York. juego. Sí, Ajá. ¿No? y viajas por todo Estados Unidos vas al Gran Cañón vas este <laughs> a, a, ¿cuál era el punto aquí Bates, eh, Artemio? O sea, Chicago. ¿cuál, en Chicago ¿cuál era el trabajo? O sea, qué, ¿qué estilo querían? Ay. ¿en qué estaban basándose? ¿cuál era su inspiración? Digo, y, y lo pregunto así porque es raro el y me refería a Cthulhu. no. Ah sí claro, sí. Nada más que como no se puede pronunciar bien o no lo sé, exacto. Por eso dije ese otro nombre. Yo también le decía Cthulhu al principio. ¿Estoy bien? o...? Realmente puedes estar bien como quieras porque. Se es supone que No se puede Ajá. pronunciar correctamente. Pero hay un gran juego de Xbox. De Ahora, de, los nombres los son, no son esos en la versión gringa. En la versión gringa quitaron al Capón y le pusieron Vincente de Marco. Ajá. Y, y el otro se llama Hastur. Hastur. ¿No? Pero en la versión japonesa sí es Al Capón. Ok. Exactamente. Así ¿Y, por qué, este, ¿Y por qué están sí, estas no chicas mangas. tipo anime? Este. Pues se supone que iban a sacrificar estas chicas, a, a Annette, que es la protagonista, Ajá. y a la otra que se llama Rosiana, ¿no? Restiana. restiana. Este, para un sacrificio para revivirlo. Pero Ernest okay. Evans se supone que llega, bueno, en su juego, llega y rescata a Annette en Perú, antes de que la sacrifiquen, y Annette después ya se dedica con los poderes que adquiere, antes de que la resucitan a este tipo, porque ella era le pariente lejano, se supone. Uh -huh. Este, pues ya la ves aquí peleando Para evitar que lo revivan Ahora, aquí el, el gameplay es, es Bastante extraño, ¿no? Es como Realmente es como Mega Man, no hay mucho Que, o es sea, no Mega agregan Man Un poco más vertical, ¿no? Artenio? Bueno, porque brincas, ¿no? Pero en Mega ah, Man vertical, también, el, bueno, el diseño sí. de los niveles eh, Sí, o sea, entiendo A lo que te refieres, uh -huh. se nota más Porque son ciudades, uh -huh. ¿no? Pero pues sí, vas subiendo, vas bajando Con un diseño de niveles que más bien parece de NES en el sentido de que no tiene mucha lógica interna. Uh -huh. Y el diseño de niveles es ojete para, para fregarte. O sea, es como. Eh, sí, como Megaman, efectivamente. Como Megaman. O sea, y es muy modular, va... es, 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 como de que te paras en una superficie que sea un. un cuadrado, y ese cuadrado se deshace y vas cayendo, ¿no? uh, Sí, o hay partes que ya están más locas donde hay agua y el agua no respeta las leyes de la física, pero sí, respeta. Así sus propias leyes. Y el diseño de niveles está hecho para que. Tengas que pensar basándote en las reglas del juego. ¿No? Uh -huh. Y lo rompas con la magia que vas haciendo. Porque no solo utilizas el viento, después empiezas a tener agua sí, y otras magias, como fuego. Cargar tu bóster, ¿no? Ah, exactamente. El y dependiendo magia. cuánto lo cargues, es la magia, la magia que escoges. Uh -huh. eh, y pues el juego es, es bonito. Yo le tengo cariño porque eh, lo tengo desde que salió, más o menos. De hecho, es, es muy raro porque. ¿Cómo eso, lo conociste, Artemio? Eso es justo lo que no sé. No sé por qué tengo el juego. Lo había, cual había anuncios en todas las revistas. Sin duda, eh, y, pero y es portadas, es, claro, ¿no? es de no, estos no, juegos a de, de serie B, o sea, eso me refería, porque mis vecinos, pues, no les compraban los juegos de lanzamiento. Yo ahorraba. Sí. ¿No? Y me, me esperaba hasta que yo sabía seis meses antes, yo quiero mi Streets of Rage. Sí, lo chistoso es que y lo que... ya es... existía, ¿no? O sea, ya... Yo sea, sabía cerrando. que iba por eso. Sí, es ¿no? serie B, pero te lo vendían como si fuera cuádruple A. ¿no? Le metían marketing, ¿no? Le metían en un de marketing. Que es lo que estábamos hablando el otro día. Uh -huh. Pero mis vecinos, pues siempre les compraban, sus papás se iban en Navidad este, al otro lado, al Laredo. Y en Navidad les compraban del BIN, de descuentos. Y pues salían estos juegos. Uh -huh. Salía todo Renovation, ellos llegaban así con su biblioteca ¡pah! de Renovation. Entonces yo creo que en una de esas se los cambié a ellos o se los compré a ellos. Este, porque este sí me gustó, no porque muchos o tal de los te dijeron ten, ¿no? no no no. Sí igual Team tenía en ese entonces muchos aciertos y también tenía fails. ¿no? Sí claro. Sin duda. Sí, sí. y Renovation, no porque son cosas distintas hay sí, que separarlas. Sí Renovation tenía gallares. Y Exactamente. Renovation tenía otras cosas. Y este no siempre. lo calificaría como un mal juego. Ah también lo lo, 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 lo calificó. Publicó. De hecho creo no, que en gameplay es mucho mejor que Balis el viento. Y bueno, si control que el Valis 1 sí. Bueno, sí, es que... Decididamente es sí. Es el de Wolfgang, ¿no? La descripción sí, sí. es como juego de acción de génesis de primera generación. De serie B. Uh -huh. ¿No? Porque tenías... O sea, lo, sí, no tienes, Shinobi, pues. tienes Revenge of Shinobi, que es un año o dos antes de este. Y la calidad es indiscutiblemente más superior. Sí, 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 sí ¿No? Entonces... Pero sí, seguramente también medio inspirado, ¿no? O sea, había, había como que en esa época muchos juegos donde tú complementabas con tu propia imaginación. Sí, y eran en un tamaño de sprites también que, que únicamente como que se permitía uh -huh. en el Sega Genesis. Ey, yo siento. O sea, digo, ey. mucho del NES vive de eso, ¿no? Mucho del NES vivió pues de eso, que, que tu imaginación era la que rellenaba los huecos. Uh -huh. O sea, jugabas Castelvania por pobre que se viera en comparación a muchas otras versiones que salieron después, sentías que de verdad estabas matando a Drácula, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, decías, güey, esto está increíble. Sí, no, no, no sé cómo describir el diseño de, de nivel del viento, pero sí es este. Sí es, muy... Es, es muy extraño, es muy peculiar. Uh -huh. ¿no? Tiene también estas explosiones de pixel reventado. Uf, sí. ¿No? Y, y <risa> enemigos <risa> también, que, que. técnicamente es muy interesante. Sí. Pero. Eh, y, tiene su gracia. En explosiones creo que está padre. Y en acción frenética, tipo, sale un mismo enemigo del mismo, este. Como 20 veces seguidas y te atacan como en manada también. Esa técnica de pixel reventado, ¿cómo se usó en arcade y cómo se usó en Genesis particularmente? Pero, es que se supone que es una imitación de Super NES? O sea, o sea, no, sí, no, pues... Ya sé, ya sé. O sea, quien lo empezó a hacer fue el Super Nintendo. El que lo puso de moda fue el Super Nintendo. ¿Podrías decir que sí? Pixel reventado. Por sí, porque hacías, o sea, un spritecito chiquitito lo escalabas al lo tamaño de la pantalla y eso era una explosión. ¿no? Sí, sí, sí. Y te ahorrabas un montón de ROM y este era fácil, relativamente fácil de hacer. ¿no? Mm, yo pensaría que lo harían como, en lugar de uno, lo harían en cuatro tiles. Simplemente no, los... no, 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 no. No, no, no. Lo escalan por hardware. Lo escalan. Por o sea, el hardware. CPU. Sí, en no este hardware. caso, en este caso... Es barato, calan. es barato. ¿No? Así, ajá. Y se ve apantallado. Sí, ¿no? en el caso del Super NES, pues lo hace la máquina, ¿no? Lo hace la consola, sí, lo hace el, 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 el PPU. 7. Lo hace el, el, la tarjeta de video, dejémoslo Ajá. en ese sentido, el, el PPU. Picture, Picture Processing Unit. No, uh -huh. acá lo hacía el CPU. Nada más duplicabas el pixel a RAM, y bueno, a video RAM, y pues ya. No te uh -huh. importaba, en ROM okay. tenías grabado pequeño. Uh -huh. Pero eh, funciona eh, de cierta manera... Eh, un poco más complejo que, que Mega Man, ¿no, Artemio? O sea, es un. Por las. Bueno. Me, me, me refiero a, ¿sabes qué? Que, que, que Mega Man, el tema de. De dónde puedes caminar y dónde puedes este pararte casi siempre es, es bastante agresivo. Es. Esta es una superficie. Te puedes parar en ella. O. Y, y ya, ¿no? O sea, si tú te acercas a un enemigo, automáticamente es daño y. y y aquí en el viento no necesariamente o sea hay enemigos en los que uh -huh. inclusive es como que te puedes subir en ellos sí. fíjate qué bueno que lo mencionas porque también eso es muy cierto este creo que es una diferencia fundamental en el caso de Mega Man todo está muy ajustado al pixel es, es perfección uh -huh. al nivel de pixel ¿no? uh -huh. o sea puedes estar parado literalmente puedes estar parado en un pixel en una en uno de los pies de, sí, como flotando de no o sea, y todo la flotando. otra mitad uh -huh. del sí, sí. más, bien, más de la mitad 99 por Flotando, flotando en, en el en aire, aire. ¿no? y te estás pescado de la uña. Digamos. Bueno, también por lo estilísticamente detallado del juego, uh -huh. acá los pies de ella son dos píxeles, Entonces no puedes pasar eso. No puede pasar sí. eso, entonces es mucho más permisivo el, el sprite. ¿no? En cambio, en la caja de colisiones de, de Mega Man es más grande que el personaje. Sí, sí, o sí. sea, ni siquiera te alcanza a tocar la bala, pero ya te pegó. ¿no? Y aquí es totalmente diferente. Sí, es más chiquito. Es mucho ah, o sea, ya chiquito. afectaban los, entre comillas, 16 bits. ¿no? En, diseño, sí. no en, en diseño, no en poder. En diseño, efectivamente. ¿no? Pero, sí. insisto, el diseño de niveles parece de 8 bits. El tile, tipo de ah, tile del fondo sí. parece sí. De, de 8, 8 bits. bits. Sí, la sí, manera sí, sí, en totalmente. que te actúan y, y actúan los, los enemigos parece de 8 bits. Digo, tiene sus ondas la, la, digo, la, como esta gotota de agua que se va deformando. Bueno, y la chica. Sí, ah, sí, hay sí. unos jefes que están bien padres. Sí, sí ¿no? sin que las gráficas sigan ese patrón, como en Leinos, por ejemplo, no que hablamos el score pasado, Leinos sí parece... Totalmente un juego de NES. Hasta en paleta, uh -huh. en diseño, el tamaño de sprites, todo. Este no parece por las gráficas, pero el diseño de niveles. Sí, sí. el diseño de niveles parece que estás jugando sí. un juego de NES. Sí, parece un remake de, de, de un juego de, de, Super de, Super de NES. que medio parecen también de NES, ¿no? Por el tamaño del sprite. No me acuerdo cómo se llama este, que se llama The, Ray of, eh, The King of Demons, hmm. que son los Makai. No es Makaimura, pero no. es, es algo así, que es un sprite chiquito de un brother que, que dispara, pero el sprite, a pesar de ser Super Nintendo, es chico, ¿no? Eh, y, y digo Super que eso Nintendo, es raro no porque y Genesis, eh, por lo regular te sugerían que, que pues, tu sprite ya podía ser de, de un tamaño considerable no que ah, dice, y más que por la, un, un personajote más que por la resolución del Super NES, siempre eran gordos por uh -huh. defecto o sea más bien eran sprites ya grandotes no como tenías esa esa limitante por hardware de la resolución eh, era distinto el diseño uh -huh. ¿no? sí y también este digo en Genesis también eh, no, no necesariamente eran gordos, ¿no? En, en Genesis se daba mucho, como en PC Engine, que eran estos eh, personajes estilizados flacos, güey. o sea, que era alto y flaco, como esta chica aquí de. Digo, porque aquí sí lo puedes hacer sin gasto de memoria. Uh -huh. En el Super NES no puedes hacer eso. Es a lo que me refería con forzosamente son gordos. Uh -huh. Porque tienes 2.56. Entonces, tu, tu sprite, o sea, tu tile. Ya ocupa una parte considerable. Sí, los pixeles, entre son en comillas, más les... son, son más rectangulares, ¿no? son más anchos. Entonces, está muy por eso. Extraño el sí, y este en particular son más delgados de lo que normalmente solían ser. Uh -huh. Y el, el juego está padre, solo de chavo solo lo pude acabar dos o tres veces. El pues último jefe, perro, muy difícil. El juego es muy difícil. El otro día vinieron aquí Lex y Zeus, y pues no los voy a echar de cabeza, pero Lex se rajó. Órale. <laughs> Y eso que Lexi <coughs> y Zeus que les manda un saludo son este bravos, ¿no? Para. Para este. Esto, se, sí, se pa el para el juego perro como ¿no? palomitas. Ahí. Sí, para el juego perro ahí están. y hasta Duro que, ideal lo este ya, que lo acaban. Ya le quieren ganar al Mexican Runner. Un saludo sí. a ver cuando a ver cuándo nos acompañan. Sí, sí, sí. Ya hace falta. Pero no cabe duda que cada cada score vamos hallándole más al génesis y esto es algo que sí tenía desde chavito el que no tenía el japonés y mira qué diferente está ve la portada gringa no está nuestro documentador oficial de ¿Ahorita fotos, yo pongo no, fotos pero... digo, eh, mando un saludo a, al buen Adrián al alacrán que es eh, quien quien todos los scores se rifa ahí este poniendo las las fotos de, de los juegos que están aquí en la mesa pero ahorita Ahorita le tomamos este... fotos y se las mandamos para que lo documenten. Así los es. Foros. Para que vean las dos este, portadas. La de Mega Drive es preciosísima. La de Genesis no sé qué chingado. Pasó. Y también, ¿sabes qué? <laughs> sí. Yo quería que era un juego. O sea, yo no, yo juraba que este juego no pasaba de 9 dólares. Ya subió de precio. Ya subió. Yo y pensé, hoy más. Yo ya, pensé ya que subió. Genesis no. ya. Este... Pues es que ya, güey. O sea, y ya. este score le dio la estocada <laughs> final. Sí. Sí. <laughs> Como la no, bolsa. Eso, wey, eso ¿sí? se me hace. O sea, yo yo creía, porque realmente. O sea, pues, insisto, es un juego. No malo, pero. Pues del montón poquito arriba. <laughs> sí, o sea. Los tiene... cinemas están padres, la música está muy padre. Tiene cierto valor histórico también. Sí. Mira, o sea, Artemio siempre me echa carrilla de que yo le subí precio a varias cosas. este Aquí en México. Yo digo que él es más responsable aún de. de... De subirle el precio a algunas cosas ahí en, en Mercado Libre o donde las vendan, pero sí. este, ahorita les compartimos lo que, ahí la... lo que todo el mundo me dice de Gradius. Que Mira, yo creo que, que no el, es así, vale. porque <risa> nuestra <risa> influencia es extremadamente no, pequeña. La, la realidad es que está subiendo en todo el mundo todo. Uh -huh. Esa Venga. es la triste realidad. Sí, ¿sí? Pero ¿no? De repente, después de un score, este, ves los juegos de los que habló Rollman más caros si y dices, sí. "¿Qué o qué pasó?" Sí, oye, ¿qué pasó ahí con un Gradius versus? ¿Se acuerdan que les mandé uh -huh. les mandé hace poco este un link a una placa en lo que ahora es eh, prácticamente este mil es, eh, 4500 dólares. No mames. Sí. No, porque Score habló de ella. El y es role. el Gradius de NES. O sea, Skor, digo, me estoy burlando, el, 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 ya, el Nada el más Podcast en placa. internacional. Este, $4,500 es una estupidez. ¿no? Tal vez si Score estuviera en inglés te la creo, pero este, Exacto. No no, 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 no Es completamente irrelevante, Score. Es esos pura carrilla. Niveles, sí, ¿no? sí. Es, sí. Es, es puro molestar. O sea, entonces, lo de que Asher le sube el precio a Earthbound eh, No es cierto. <laughs> pero eso nada más te molesta, Alex, a ti. Nosotros no lo hacemos. <laughs> No, porque ya lo teníamos. Ups. <laughs> no, está bien, está bien. Pero este, le mandamos un saludo a Alex, cómo no. Y, este, y vamos. Si gustan, pasamos a la siguiente rola uh -huh. y también rol, pues bienvenido. Gracias, gracias. Acabamos de escuchar de Dark Souls 3, Lord of the Boreal Valley y Aldrich, Devo Devouter of Gods. God. O sea, devorador de dioses. De dioses, 3. Uh -huh. O sea, güero con brazotes largos. Sí, hijo de la chingada. Pero y, bueno. La puso este, Mo. La puse yo, que es lo que he estado jugando, aparte de Overwatch. Uh -huh. Juego del año. Órale, <laughs> qué, qué contrastes tu, sí. tu pinche de, Dark, de Overwatch a Dark Souls. Es uno que juega de todo. Sí, qué bueno. Está bien, está bien, está bien. Descansas uno con otro, ¿no? O sea, sí. es, 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 me parece que son experiencias de las cuales sí, se, se son extremos, ¿no? En uh -huh. muchos sentidos. Uh -huh. Pero también eh, en, en ocasiones necesarias. Sobre todo porque sí. eh, la experiencia de, de, de Overwatch puede ser algo que de repente tienes ganas de algo más, que, uh -huh. que algo un poquito más... Este, eh, elaborado, por así decirlo. ¿no? O sea, ¿estás implicando que Overwatch es como una torta de Oxxo? Yo estoy diciendo que Overwatch <laughs> es un juego que frenético en el cual son Del Ecaros Brothers Sí, sí, sí. Son sí, jugadas sí. rápidas. Un poquito mejor hecho. Y hay veces que no depende de ti el resultado. Y hay veces que quieres algo más como como una campaña, por así decirlo. Sí. Hey. Sí. Sí. y eh, Dark Souls pues, también es llevarlo al extremo wey. muy de, una atmósfera muy densa Puta. y a veces quieres no, me... descansar echando una partida rápida de Overwatch <laughs> sí. sí yo cometí un error este, digo vamos a hablar más al rato de eso pero cometí un error este, eh, terminando Last Guardian eh, quise agarrar Final Fantasy XV. y yo lo, lo jugué al mismo tiempo lo, y... lo boté a los cinco minutos dije esta porquería que. Eh, ya hablaremos de ya las hablaremos cosas. más después <laughs> este ya un día después lo volví a agarrar y ya lo, ya lo disfruté otra vez, pero, pero fue, fue la acción equivocada. Lo que tenía que haber hecho era exactamente lo que mencionas. Tendría que haber ido con un extremo. Algo leve, este, sí, algo. Algo completamente, este, <coughs> no sé, digamos un, un, este, un Bullet Hell. Sí. O un, un, un Gradius, un Dodon Pachi, un algo en Kinect. Bailar Star Wars en Kinect. Just bailar, este, sí, ándale, bailar Just Dance. <laughs> un Dance 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 Revolution. Andale. Pump Un up. up Sí, algo que no, que no fuera narrativo en ningún sentido. Uh -huh. Y eso, pues, Final Fantasy me, me hizo cortocircuito inmediatamente por eso. ¿no? Claro. Dark Souls 3 o cualquier Dark Souls eh, tiene la... tiene la... podemos decir, afortunadamente tiene un poco de todo, ¿no? O sea, porque a mí algo que me gusta de los juegos de Miyazaki y de From Software... Mm es que eh, precisamente te dejan involucrarte hasta donde tú quieras. O sea, es, es un juego que, que puedes escuchar a los NPCs cómo te hablan y puedes uh -huh. armarte una historia a partir de, de eso que de te eso, están diciendo sí. o simplemente puedes matar a los NPCs, ¿no? Y, y decir, ah, Sí, y eso, de eso depende de qué final saques o qué puedas obtener después. Uh -huh. Lo que no me gusta es que... Que a muchos seguramente les gusta por eso, que no te dice nada. Entonces no llevas, no que te diga cómo vas en tus quests. <coughs> o sea, tú esperas así de, toma la decisión, pero piénsalo bien porque no te vas a poder revertir. Are you sure? Yes. No. porque no, es o sea, la sí, eh, Es la tendencia así. actual, ¿no? Sí, pero en en Japón nunca ha sucedido eso. Incluso, claro que sí. O sea, eh, no bueno a nivel cultural eh, tú ves que en las películas, por ejemplo, cuando hacen las traducciones eh, tú ves en los subtítulos que dicen cosas que nunca están pasando, que nunca se están diciendo en la película. O sea que... Uh -huh. que el, no son implícitas. ¿eh? El, ajá, uh -huh. el espectador se, eh, se espera que, que las deduzca. Uh -huh. No, pero sí hay varios RPGs en los que te dicen... ¿Estás seguro de que quieres entrar al portal? Ya no vas a poder regresar. Sí, ah, ¿no? bueno, ¿No? sí, no, claro. Sí, sí. Me refería sí. más a un tema de. Bueno, yo estaba hablando nada más explícitamente sí. de, del extremo de la advertencia Ajá. que te ponen en el juego, sí, ¿no? Es que Dark Souls, uh, por ejemplo, la serie de Dark Souls es, puede ser tan este, hostil Ajá. que de repente mataste un cabrón y, y tú, pues, tú lo mataste porque todo lo que te había salido hasta el momento te ataca, es un cabrón a que quiere sí. matarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de repente. Este en específico no quería matarte, simplemente te estaba hablando. Soltaste el golpe y tú sin soltaste querer. Soltaste hachazos a la chingada, ¿no? Uh -huh. Porque porque no no sabes. O sea, eres como un perro que, toda, que todo mundo ha maltratado, ¿no? Y de repente. En Dark Souls puedes tener esa, ese tipo de conducta o de sea, que eres como perro de la calle. ¿no? Y, y, y las lo lo consecuencias. Pues, lo comparas con Mass Effect donde te van poniendo la barrita claro. de te estás haciendo bueno, te estás haciendo malo. ¿Con cada claro. acción? Ah, ah, digo, me encanta sí. Mass Effect, pero... O, bueno, o en Cotor, ¿no? Que también pero es pasaba que algo muy vienes similar. de eso y te avientan aquí. Ajá. ¿No? Eso es tal sí, vez y aquí, el... Sí, aquí, digo, el de este no lo he terminado. La segunda rola fue del jefe donde estoy ahorita atorado. Que es sí. este Aldrich. Ajá. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Bloodborne, o sea, volviendo un poquito como a la escuela de Souls, de este Miyazaki, uh -huh. que es un juego mucho más fácil que Dark Souls. Sí, y muchos me han dicho que Dark Souls 3 es el más fácil de todos. Entonces, Los se, Souls. entonces eh, Bloodborne es todavía más fácil Ajá, que Dark Exacto. Souls 3. Sí, le mete mucha más eh, layers de complejidad que el escudo, que la armadura, que el peso que puedes cargar. Uh -huh. Todo eso en Bloodborne te vale. En Blood, Bloodborne, eh, <coughs> entre más agresivo seas, más te premia el... el y acá, juego, no. O sea, acá no, acá, acá sí quieres el... que sí, ser sí. mucho más calmado, tu estamina dura sí. menos, Digo, etc, yo, prefiero, etc, etc. yo prefiero Bloodborne, pero el, sí. el, el, el Dark Souls tiene su chiste y también... Eh, el peor de Dark Souls es que es mucho de, de, qué, de, qué, de, qué, de qué estado de ánimo estás, a, a mí me sí, pasa mucho que... No sé. De repente dices, hoy es un día Dark Souls. Y hay otros días que dices, no mames, si ahorita me pongo Dark Souls, me suicido, güey. La chingada. O sea, sí es. Sí. sí si hay días sí, que sí, no, no juego, tienes la paciencia o como la calma para poder timear tus golpes. ¿Por qué es eso? Es puro timing. ¿Sí? ¿Sí? Eso es sí. muy de ritmo. Sí, sí, sí. Es puro timing Totalmente de, de aguantar, porque me ha, me ha tocado y así me han matado N veces. Yo me De que no queda Dark nada de vida, y dices, a huevo. Un golpe más pero ya no tienes estamina y no le diste ese golpe y en vez de quitarte te quedaste ahí por y te mata por, por terco por, eso por pinche greedy con... el me la juego sí es sí, el... sí sí ese, ese mismo tipo de, de conducta te provoca también Onimusha okay, okay. o ¿Qué? sea yo siempre yo siempre sentí como Onimusha muy cercano a o sea a eh, Dark Souls eh, ese pedo como orgulloso de sí puedo sí puedo sí puedo Pum. Pum. Sí, sí. Un sí, sí. Ah, a mí lo, lo, la manera en que juego Dark Souls y Bloodborne son dos modos. Modo uno, voy a avanzar. Modo dos es, voy a estar en esta área que conozco y voy a, voy a grindear hasta, hasta... Ah, sí. O sea, digo, También. ah, pues voy a grindear dos horas, Y esas dos horas grindeas sí. para que precisamente cuando quieras avanzar, este no sea tan difícil. Sí, digo, es, es cobarde. Lo sé, pero. Pues es una es... forma. que te, te deja jugar el juego así, ¿no? Uh -huh. Yo no lo veo. No es cheat. Es pues la forma de JRPG, a final sí, de cuentas. Pero lo malo es que de repente llegas con Aldrich, que se supone que debe de ser un jefe difícil. Ah. Y de repente te lo chingas a la primera y dices: No mames, ¿dónde <coughs> estuvo el mame? ¿Dónde estuvo? No, pues no en las dos nada. horas o tres que te aventaste ahí uh -huh. atrás. Claro. ¿Eh? Y algo que encontré también, pues muy diferente a Bloodborne, es que hay muchísimas clases más. Uh -huh. Yo escogí un Warrior. Y no he pasado de mi escudo con mi hacha. Y he encontrado un chingo de armas más. Y escudos, y no sé qué. Hay magias. Le mete mucho más complejidad. Que está bien, pero yo sí soy más simple. Vaya. Y Bloodmore tiene esa simpleza. Porque fuera cual fuera la clase que escogieras, como que todas funcionaban igual. Vienes de Diablo, no mames. Bueno. Sí. Pero se sí. juega diferente. Y del 3. Y del 3. A mí lo que me pasa sí. en, también en los juegos de From Software es que muchas veces no sé... este eh, Siempre tengo la duda de si voy bien. Ah, es es también, así como, a sí. ver... Te no, o sea, no, no, hace no, falta la aprobación del director. No, no, necesariamente, no necesariamente de que voy por el buen camino, sino tengo la tengo el mejor equipo que puedo tener o estoy progresando sí. o en algo. los ítems de no, historia eh. espero que la vida diaria no te cause mucha ansiedad güey porque <risa> <risa> esas preguntas no tienen respuesta pues tiene que ver con tu cartera ahí no y <laughs> tú sabes que, cuáles son tus requerimientos pero en Dark Souls eh, la verdad es que eh, el único valor que hay es numérico y muchas veces sientes que te lo estás perdiendo no uh -huh. es, es, sí. es el es el único es esto, esto tiene más números este tiene menos números de acá y, y tal vez si me hubiera metido por este recoveco me hubiera hallado este otro escudo Salt. que estaba mucho más sí. mamón o sí. Sí. siempre en, en los juegos de Dark Souls sientes que, que, que tal vez no deberías de ir por ahí Algo y el juego te ahí. dice al instante así como no cabroncito por aquí todavía no puedes pasar wey. sí fíjate que, fíjate que eh, tienes razón con ese tema de From Software inclusive de otros directores por ejemplo Otogi Sí. Que tiene mucho ese ese no diría problema esa característica porque es un poco en frustrante había perma de, o sea Notogi por ejemplo en el 2 que tienes toda esta serie ah, de cabrones que puedes claro. agarrar te lo mataban y te mataban, te mataban. ya olvídate de ese bueno uh -huh. sí sí es como como que este el mismo juego te va contradiciendo las pistas que te dan para avanzar o sea te hace cuestionarte te provoca ese cuestionamiento de realmente estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer, realmente estoy avanzando. Eh, al contrario de que, de que necesites una confirmación, ¿no? más bien te presiona a que, a que te confirmes tú mismo o a, o a, que, o a que trates de vencer al juego sí. sin esa confirmación. Uh -huh. Es muy interesante. Sí, también... Creo que es un estilo como. Eh, ¿Cómo decirlo? Este, recurrente, ¿no? En, en, en From Software. Uh -huh. Y mucha gente inclusive dice, no, güey, yo para mí son demasiados los juegos de Dark Souls. Es demasiado los juegos de From Software porque son súper difíciles, te dicen, ¿no? Yo era de esos. Pero la verdad es que pocos juegos tienen tantos checkpoints como los de Dark Souls. Hijo ¿eh? que... y, y la, y la hey. verdad es que hey. por más difíciles que son los putos juegos, si te mueres te dejaron a, a unos metros, cabrón, de donde... Sí. De sí. donde amaneciste. O, todo, o todo, todo es igual, siempre. Entonces, pues te lo aprendes de memoria, literal, y sabes los pasos. Y sabes dónde está pasos. el enemigo, sabes dónde Exacto. te vas a... Salir. Digo, hay unos que no, pero en sí. su mayoría... Sí. sí, digamos, tienes dos formas de pasarlo, por destreza o por memoria, ¿no? Sí, lo... Uh -huh. si o por, acaso, por lo... la nalga. Sí, no. claro. o sea, sí, haciendo el... En el... sort... memoria. Lo el más grande, grande. De, de Dark Souls siempre es... Territorio nuevo, o sea, siempre Hijo, es no, puta no, 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 madre dar dar cada paso por una zona... El pantano, que, digo... No, Sientes que estás ahí... El pantano en... envenenado... Uf... Ah, no, no... El, el peor, el peor escenario, el peor. Sí, es como la... No jugaste Bloodborne, ¿verdad? ¿no? Sí, 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 claro. La pesadilla, güey, está Ay, no, cabrón. No, el, no, 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 no. O sea, desde los primeros layers no, 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 no. de que decías, ah, aquí hay enemigos y tengo que pasar por ahí, ajá. pero es, está envenenado pero, todo pero, a la chingada. Ajá. Bueno. Sí, así. Así el pinche pantalón envenenado. Y de repente envenenado. vas corriendo de rock en rock y te das cuenta de que es posible, güey. Sí. Eso es lo más bonito de Souls. Eso es lo de padre. De Souls. Pero yo, antes de que empezáramos, eh, le decía a Tierra que la primera vez que toqué un Souls fue Demon Souls, que lo compré en un bin. En un blockbuster, uh -huh. lo puse, empecé a jugar, Como me mataron beams, ¿eh? tres veces. Sí, sí eran buenos. ¿Y ¿Cómo no? En, en Steam hay uno cada tres veces. <laughs> no, 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 pero. Y cada vez es más barato. <laughs> sí, no, no, ¿Cuánto vale Dark Souls ahorita? ¿10 pesos en Steam? No, 600. Ya valen, ya valen Paréntesis, insisto, si en una venta de esas. Quieren comprar algo y no lo van a jugar de inmediato, no tienen su dinero, uh -huh. espérense a los siguientes tres meses y lo compran más barato. Sí, compras sí. los que ¿No? vas a jugar eh, el... O sea, ahí, es... ahí se devalúa a cambio bueno, de... Pero hay ¿no? unos rentas, que ya está, este, que ya dices, no mames que puede ser más barato que 37 pesos. O Por supuesto bueno. lo va a hacer porque ¿Sí? se tiene que mover, o sea, tú tienes que recobrar ese dinero. Y uh -huh. sí. sí, entonces en la pirámide va cayendo y cayendo, 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 ¿no? Que de alguna manera también eso pasaba en los bins. Claro, uh -huh. o sea, es, no, es natural. Llegas a la canasta y dices, güey, me salió en 5 dólares. La diferencia es que los bienes aquí no se acaban. O sea, no es como si te lo estés peleando con los demás. No, aquí los 37 pesos pueden ser para todos los demás. Eh, exactamente. Lo pagues, ¿no? eh, Entonces, a todos tus amigos, aquí hay de 37 pesos y todos llegan. Exacto. Y eh, todos. Eh, en, en esa economía de escala, yo solo hablo de la persona. Que va a llegar y se va a gastar mil varos ahí... Y no los va a jugar en ese momento... No lo hagas... Uh -huh. Velos comprando en cada venta conforme los vas jugando... Sí, ¿No? Es por... lo... Sí. sí, como pasó en, con el de Omicron... ¿No? Que lo regalaron... Uh, Omicron! Sí, claro. con David con Bowie... David oh. Sí... Ya hablaremos de eso después en otro... En otro Sí, score, habrá pero... que poner... Ahora, respecto a Dark Souls 3... Este... Nuevo engine... Eh, From Software... Okay. Este... Es un cambio drástico. Eh, mucha gente dice que es un regreso a la fórmula. Uh -huh. O sea, es, es diferente de que Dark Souls eh, 2, que, que mucha gente también eh, contrasta en que casi todo el mundo te dice que el mejor es el primero. Ok. Pero yeah. hay, hay quienes te dicen que el 2 tiene lo, lo suyo. Yo, yo no lo he jugado Yo tampoco, 2. 2. dicen el que el 2 es mucho. el más perro el 2 dos tiene lo suyo, pero es, es esta época de Miyazaki trabajando en Bloodborne, entonces no estaba tan tan involucrado. Tan involucrado con el proyecto hasta el 3 y uh -huh. por eso el 3 está como como que regreso, agarró ese expertise de Bloodborne uh -huh. un poquito y lo, lo aplicó ahí la velocidad del personaje. Hasta lo hizo más rápido, pues, ¿no? ajá, Como que lo adaptó un poquito. Dice que no va a haber 4 por ahora. O sea, no uh -huh. vamos a ver pues seguramente veremos Bloodborne 2. Pues en está algún haciendo momento. mucho ruido Demon Souls, ¿no? Como un este eh, un, remaster, como un relanzamiento de, de Demon uh -huh. Souls, entonces uh -huh. probablemente uh -huh. este quién uh -huh. sabe qué veamos por parte de ellos. A mí me encantaría ver Bloodborne 2, sería lo que más me gustaría. Sí, a mí también. Ya tienen un nuevo fan. Yo que me voy a seguir. Uh -huh. o ya que acaba este pinche juego. Y Dark Souls está chingón, sobre todo. Y vas al revés, ¿no? Bloodborne, Dark Souls 3, Dark Souls sí, 2. Deja atrás. <laughs> Demon Souls, Souls. Y Demon sí. Souls. Para la gente que juega en PC y en Xbox, sí, ¿no? Eh, que, no, que no pueden jugar este Bloodborne, este, la neta es que Dark Souls 3 es un excelente juego, ¿no? Sí. Sí, también. Sí. sí, fíjate que no me parece mala esa, esa idea. Y de, de reversa. De ir, de ir en reversa con los releases de, de Miyazaki. O sea, yo podría decirte también que, que este. Tengo un, un amigo que ahorita está eh, haciendo lo mismo, pero con Takahashi, ¿no? Empezó con Cenoblade Chronicles X uh -huh. y de ahí se está yendo para atrás. Digo, Orale. yo hice va. lo mismo con Pink Floyd en su momento. Sí, va a terminar <laughs> pero... o sea, el cabrón, imagínate, sí, ¿no? No, no, ¿no? Hasta que llegué a donde no me gustó, pero. <laughs> o sea, ya llegaste. El, el primero, primero, el 68, el 69, no sé es el primer. el No, no, sí Pero ahí cada quien. Sí, pero lo padre sí, hay gente que pro probablemente Demon Souls se les haga demasiado, ¿no? Uh -huh. Y que Dark Souls uno sí sea su máximo. y pero, sí. O sea, está raro no sé porque ahí. la obra de Miyazaki, este, también, este, yo, yo me he intentado ir hasta el principio y digo no necesariamente con Miyazaki, sino con From Software uh -huh. y jugar este Kingsfield okay. y y de repente te topas, pues eh, uno de los primeros intentos de hacer juegos en 3D uh -huh. que son eh, en primera persona estos es Kingsfield Neta, es algo bastante Primitivo, o sea, la, la sí, fórmula sí. de Dark Souls Está ahí, o sea, el, sí. el tema De enemigos difíciles Controles Yo. un poquito extraños sí. este Que siempre es muy padre ver Esa progresión, ¿no? Que, uh -huh. que la va a ver al revés, si hace eso Claro uh -huh. Sí, uh -huh. sí, tal vez, este, por ejemplo ahí en, en el caso de Miyazaki, los primeros juegos que hizo fueron, este, los mechas, ¿no? Este Armor Core. Sí, Y okay. eh, no, o sea, el, hermanito de, sí de Demon Souls. Sí, sí está de Souls. muy, está muy japonés ese business, igual y no, es. Nos... Mm. Igual y es lo tuyo. Tal no, vez, chino, ¿no? Tal sí, vez. Y su escuela de pensamiento siempre ha sido con, este, uh -huh. enseñar al usuario a base de putazos, ¿no? A base de, <laughs> a base de ser agresivo sí. como perro de la calle, sí. casi casi. Y, y creo que eh, dentro de su dentro de su mentalidad y dentro de su escuela de pensamiento que tiene eh, respecto a diseño de videojuegos eh, acompañada de lo podrida que está su mente en cuestión de presentación eh, visual y todo lo que representa sí. eh, pues lo, lo que logra son unas eh, pesadillas interactivas la neta bastante eh, eh, out there, así como como que sobresalen, güey. o sea, mm -hmm. no, no, es, no es la no es el no es los miedos de, de cualquier persona, o sea, no, no es no es la representación de, de un enemigo como lo hemos visto en Devil May Cry o cosas así, ¿no? Que son inclusive poder decir, aunque sea un monstruo de mil cabezas es más like sí, la representación sí, esto... que tienen en Dark Souls es es yo que el güey platica con psicólogos o psiquiatras y o con el diablo güey y el diablo es el que le dice mira este en el infierno estos tengo a estos así, cabrones exacto. escupiendo fuego todo ah, el pinche día uh -huh. así pues sí. Aldrich también por más Fota leve mía. que está este eh, imagen, ¿no? sí eh, Bort Bort güey hay un árbol un árbol ese, ese pinche putrefacto, a güey me, me, me provocó sí, no, o sea, no, no me por me más es. que Bloodborne sea todavía más más un ley. Justo, justo Bloodborne está como más podrido todo. Inclusive el, el ambiente. Acá está todo como quemado y vaya, va con, con el juego. Sí, es? todo es como cenizo, ceniza. Ceniza ¿no? y... este ¿Cómo se llama? Ember? Decadencia, podredumbre sí, y ya... Pero el bueno, otro... No, la es, decadencia, y podredumbre... Podredumbre es más, es más en Bloodborne. Blood, todo está así como pues, las tripas de fuera y sangre por todas partes. Embarazos, este uh -huh. vientres... Pero, pero Dark Souls es más como medieval de miedo, ¿no? Es como brujas, este... Sí, pero igual tienes esa pinche tensión y la música que fueron dos compositores, Yuka Kitamura, uh -huh. que fue como para los temas eh, pues de todo el, el juego, vaya de, de exploración, y los jefes, casi la mayoría de los jefes los la compuso... Motoi Sakuraba, lo mismo de El Viento De El Viento, de lo que acabamos de escuchar. Sí, exacto, es el mismo compositor. El mismo. Y, ¿Qué ¿qué 20 años después. Estilos uh -huh. completamente diferentes. Grabados acá con la Orquesta Filarmónica de Tokio. Hay, hay muchas cosas de Bloodborne y de Dark Souls que comparten. Y se puede ver inclusive eh, eh, de manera esqueletal en los enemigos. ¿no? Uh -huh. hay, hay esqueletos y skins de enemigos que sí. comparten... El mismo comportamiento, este, sí. muchas cosas. Entonces, yo diría que son juegos que, que van para... que pueden ser compartidos. O sea, puede ser que, que alguien que sea fan del trabajo de Miyazaki pueda disfrutar de ambos. Pero en sí. muchas ocasiones es como, a mí me gusta más Dark Souls, a mí me gusta más Bloodborne. Y, y creo que si de, en alguno de, de, recomiendo que empiecen. Yo diría que sería Bloodborne. Bloodborne. ¿Eh? Empiecen sí. con el, el más amigable, por así decirlo. Bueno, pero esa es la exclusiva, ¿no? Sí. También ahí sí, tienes otro malo. son. Sí. Si no, Dark Souls 1. Si sí, sí pueden jugar. 3? o sea Si tienen un play, Bloodborne, por favor. De hecho, si, si lo si compran no en Xbox, Dark Souls 3, creo que te regalan el 2. En, en 360. En 360. En, okay. no, sí. una, una, bueno, te dan tu renta. Ahí, eh. Sí, eso está, eso está sí. chido. Eso está bueno. Sí, y, y recomendada toda la serie, ¿no? De, de sobre Sí, yo hasta ya lo voy a entrar. Yo le, sí lo evitaba por por desesperación, miedo a la tensión, al pinche. Es, es demasiado, güey. La música todo el tiempo está extenso. Sí. Es más pesada la atmósfera <coughs> que el juego mismo. Sí. O sea, el, el juego mismo simplemente requiere, como dice Moe, de, de, de ritmo, de. Uh -huh. de de que estés este bien, de que te halles bien. Hay días que no se te da Dark Souls y que dices, estoy bien pendejo. Sí, de matando, saber hasta cuál es tu límite y y, este, y mantenerte atrasito, atrasito, justo ahí, justo ahí, justo ahí. Uh -huh. Chinga, o chingate. grandear un chingo. Estrategia. Sí. Paciencia. Hay, hay, Pero gente, ya ya... hay gente que se la avienta a la brava y ganan, güey, y sí. pasan. Y... Eh, Lo único que no soy muy fan es la narrativa, que es como muy abierta, muy... Muy ambigua. para la interpretación. Sí, sí, muy, son muy sí. amigua. Eso es muy japonés. Este, pero así es, lo hace, así lo hace este chino y está bien. Ahí. Pero el juego en sí, yo ya soy fan de la, la mecánica. Hay, hay un brother este, <coughs> que tiene su propio Patreon, este. Vidia Vidia, o quién sabe cómo se llama el brother está en YouTube. <laughs> tiene su canal. Y, y su canal está eh, dedicado precisamente a, a desenvolver todas esas estas historias que están pasando dentro okay. del juego. Y, y cuando ves. El canal de este brother te das cuenta del nivel de detalle que tienen las historias de. de o sea, ese güey o sea, se clava en las descripciones de los ítems. Y hay y cosas y que, que haces que, que, que el nivel de detalle al que se va Miyazaki Neta a componer, no que, que si no hiciste esta cosa al final, está este detallito gráfico que quizás no te diste cuenta. Ese, o... Esas cosillas son las que. Te pierdes por no saber cómo va tu quest. Que era lo que decía hace rato con. Pero es que está chido que Miyazaki te respete y diga, sí. pues si nomás quieres putazos, órale. Okay. Ah, no, sí. Mira, en el, en el chat de Discord, hace unas tres o cuatro horas hablábamos de, de usar guías. Okay. Y algo que mencionó Roll, con lo que estoy de acuerdo, es: en mi vida he usado una guía durante el juego, uh -huh. pero si ya lo acabaste un juego de 40 horas, güey, okay. o de 80 horas. En tu segunda vuelta. O, o ves la guía para ver qué te perdiste y si lo vuelves a jugar. Bueno, está bien. No, no es algo que, que suele hacer, pero si veo un uso para una guía, es ese. Sí. no o sea, Ahorita que te sientes perdido, que igual y no hice, si deshice la fregada, uh -huh. Uh -huh. y tienes un altero de juegos por jugar, pues igual y acabándolo, tú ya trazaste, a mí me gusta pensarlo así, yo ya tracé mi línea de lo que fue auténtico de mi juego. Claro, mi historia. Mi sí. historia, ya, ya lo desempeñé así. Sí. Y si uh -huh. no lo quiero volver a jugar, puedo checar qué me perdí. ¿no? Claro. Sí, sí en, sí, en el caso, por ejemplo, de Xenoblade Chronicles X. Te sueltan muchas cosas ya que acabaste el juego. O sea, muchas cosas que facilitan o que te permiten romper el juego. Para explorar todas esas posibilidades. Y te las sueltan, así, ¿no? toma. Hay quests que te dan dinero facilísimo, ¿no? Y, mm. y juntar dinero en ese juego es un, una chingadera, ¿no? Entonces, aquí ya te dan una este una misión que te da mil de madrazo okay. en. en dos minutos. Pero hasta que llegaste a un punto Pero ya que acabaste el juego, ya que viste, uh -huh. terminaste uh -huh. la historia, ya que exploraste lo que tenías que explorar para acabarlo, ¿no? Sí. Uh -huh. Que en mi caso fue como el 35% del juego, ¿no? Okay. En 100 horas, ¿no? Ah, pero no. <laughs> Pero o sea, te rompen esa parte, bueno, pues, te abren esa parte para que lo rompas y, y este y está bien. ¿sabes? porque ya ya entonces te puedes clavar en decir, "Ah, mira, esos lugares a donde no pude llegar." Claro, ahora sí. Puedo ir. Ahora sí si puedo liquidez. ir. Ese pinche jefe bastardo que, no, que me partió el hocico tres veces pasando por ahí, uh -huh. ese ya le puedo, ya puedo juntar el mecha o ya puedo juntar claro, las, sí. las armas para matarlo. O sea. sí, pasa, ¿no? O sea, porque muchas veces ya estás tan mamado y como el juego está conectado todos los mapas. Qué barbaridad, güey. Igual que Bloodborne, Ajá... cómo está se conecta todo. Porque te, te regresas y dices, a ver, ¿qué me falló este culero que que Antes me partía la madre a ver, vamos viendo sí. así. Cuando encuentras esas puertas que, no puedes, que ya puedes abrir, dices, ah, este shortcut, y que te quita tantos pedos de encima. Y que dices, ah aquí, ah, aquí va a haber un tesoro y cuál, pum, un no, verga, no si te mataron. un culero que te salió ahí y ya no traes estos flask. Oh, estos flasks flask. o sea, Se resetean esas mamadas, ¿qué, qué chiste Man. tienes, pinche Darkson? tienes sus chistes, Darkson. No, <laughs> no, no sí, nos confundamos, sí, sí. pero este, eh, gran juego. Bueno, creo que, sí, sí, eh, sí, fíjate, con todo el estrés y así, y, y la... repetir y repetir y repetir, lo disfruto mucho. A mí me gusta el, el modelo de, de From Software que no tenga tanto miedo a revisitar como fórmulas en diferentes este IPs. Mm. O sea, que, que diga, ah, pues Bloodborne es muy similar a Dark O sea, sí. me gustaría ver como estos, este, como un... Universo alterno de más juegos, ¿no? En el NES vimos, por ejemplo, que pasó mucho porque estaba Mega Man y también estaban todos los juegos de Disney, ¿no? Que, que eran como Mega Mans uh -huh. de universos alternos, que era como Darwin Dog y la chingada. Uh -huh. me, me, hubiera, me gustaría eh, ver esto aplicado chingón, ¿no? No estoy diciendo como, como si fuera un Real Engine que todos los putos juegos sí, parecen bien. lo mismo, no. O sea, digo. Algo, algo mucho más desarrollado como es eh, Dark, Souls Dark Souls y Bloodborne ojalá y viéramos más este ondas similares, ojalá, sí, pero nos seguimos con música de ahí. juegos japoneses, chinos. Vamos este, ahora creo que es mi turno, este pero este que sigue es gringo, ¿no? este es eh, japonés con humor gringo, sí, sí. Sí eso, eso pero, sí, eso era el chiste. Sí, eh, tiene, tiene chichis, entonces no ah, me, okay. me perdiste. No, pues no. Japonés. No, pues no. Tareta, sí. eh. Va. Disfruta. Escuchar este un medley que me la supermamé de nueve minutos este, de Final Fantasy XV eh, de Yoko Shimomura El soundtrack sí, dura eh, lo que el juego, el medley dura lo que el juego, <laughs> probablemente no, dos horas instalas, en lo que bajas el parche. No, no es cierto, <laughs> son como 10 no, veces más en lo que bajas el parche. ¿Quién sabe, cabrones? Porque yo ¿Qué, iba ¿qué, a ¿qué juego horas? acabamos cuando cuando ah, estábamos parcheando? ¿Qué juego acabamos? Sí, no, sí, sí, es que sí, sí, sí pasó, güey, sí. No acabamos, pero jugamos Granada. Ah, pues granada, jugamos, este... llegamos, sí. Pasamos tres niveles de Granada, granada. ¿verdad? Sí. Loading de floppy, con el cinta externo. Yes. Yes. y es total princes no de Tual no, la princesa, no de, jugamos no, si ¿Sí, no pasamos cuatro sí, niveles de total princes". princes en lo que se se parchaba el juez juego es granada o sea si sí nos, nos picamos del, sí. del PlayStation Pro sí. es que sí puede agarrar este Wi-Fi sí, sí, okay. 5G y se, se aquí era cable hable físico de todos modos, 7 GB. ¿Y cuánto gigas? bajaba? Como 100 putazos de. Como 80 megas. <laughs> no, <man. ríe> estuvo, estuvo chingón, estuvo rápido y sin dolor este Final Fantasy XV. Para nosotros la experiencia. Eh, contrario a, a, a la, la experiencia que tienen aquí mis amigos, nosotros teníamos veintitantos y sea, y no de... habíamos tocado la historia. De... <laughs> no, pero de que metes el disco a que empieces a jugar, ¿cuánto tiempo es? No, no, es pues que no sé. Ah, es que ese? Si escobes el tutorial. No, 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 no. Así, ah, a que salga loading. el title screen. Ese no, primer loading. hombre Te dice, te dice el juego. Para empezar, o sea, independientemente de que ya del... tengas todo instalado, o sea, bueno, el parche y lo que quieres todo eso, en el momento en que llegas al title screen, que además copió Totota del de Xenoblade Chronicles. <laughs> Este eh, ahorita no me estamos es, echando a, la tierra a, para a los grandes, sacarla del camino. No, sí, sí, eh. me queda claro que no, no me estoy quejando. O sea, ahí como, como dicen, ¿no? La, eh, la imitación es la forma más eh, honesta del, del halago. ¿no? De la... sí. Entonces, eh, sí, no, no me estoy quejando. Es una buena copia de, de Xenoblade Chronicles. Es un Final Fantasy XV es un buen Xenoblade. <laughs> eh, este... Xenoblade Teft Auto. Sí, no. <laughs> Para, full disclosure, yo lo he jugado media hora con Mo. Sí. Ajá. No, no. cuenta... Pero, ajá, pero te pone un contador en el momento en que llegas al title Screen, te dice en cuánto tiempo va a terminar de instalar. Y eso en mi caso fueron como 40 minutos. Mm, ya. Mm, no, yo lo dejé completo. Yo, yo este, en cuanto lo dejé una noche, lo puse a bajar. Ajá. Y a la, a la mañana siguiente podía jugar... Este, ah, no, bueno, pues sí, no, bueno, pues no, pues gastando pues, luz así, aventando no, el dinero a la basura. Final Fantasy, <laughs> Final Fantasy lo vale, ¿no? O sea, sí, de, sí, Final bueno. Fantasy 15. Sí, por lo menos solamente lo haces una vez. ¿no? O sea, fue menos de 12 horas en tu caso. No sé. Ah, por, yo, yo, yo por eso. Por eso. Lo único que sabes es que fue no, menos de 12 horas. No, no. Es lo último que sabes. Sí. En el nuestro fue más de una hora. Digo, a nosotros nos mandaron sí. una copia de prensa y la copia de prensa eh, era así. O sea, simplemente ponías el código. Yo, por, por decisión propia, no, no me acuerdo qué chingados teníamos que hacer. Este estábamos trabajando y ese día ya nos fuimos a dormir. ...y al día siguiente ya finalmente... Ah, ya lo ...pero probar. fue así, nosotros estábamos... ...a ver, ponlo, vamos a probarlo... Sí. ...dijiste, vamos a ver el display del principio... ...y pero... toma tus... ...7 tu... gigas de parche... Ya, ...qué sí. bonito que la música y el title screen estén tan lindos... ...porque los vas a ver un buen rato... ¿no? <laughs> ...y el, el primer o sea, loading también... Detalle. El primer loading el primer también loading es, que es largo. Superman. Pero bueno, quitando eso del camino. Cuando, cuando ¿Quitando entre eso y mí, entre. entre el camino. Capítulo. camino? Ah, pues, ¿Te teletransportas entre lugares? Digo, yo no lo iba a mencionar, Carga todo el mundo pero mundo. sí fue un shock para mí eso. O sea, fue... ¿Qué cambio tan fuerte están tratando de hacer? ¿No? Digo, no hay no. Final Fantasy que no tenga ese cambio drástico, ¿no? O sea... Decir que Final Fantasy es una cosa, sí. pues es absurdo, porque sí. Final Fantasy ha mutado durante... Sí. El... Por supuesto, pero, pero siempre, inclusive dentro de ese molde roto sobre el molde, uh -huh. esto rompió el, el molde sí. roto que ya estaba. Sí. Bueno, es es el, disruptivo el, sobre el, sí mismo, de sí, sí, hecho, sí, sí. ¿no? en principio. El pero pitch de, de, ventas sí se, de, se de Final Fantasy XV fue una fantasía basada en la realidad y por lo tanto es que vemos un Final Fantasy que está... Ligeramente parecido a la vida real, pero con sus mamonerías de Final Fantasy. Sí, Entonces, sí. estando eh, ahí Me hace sentido en, en el tema de que está basado en, en, en un Final Fantasy donde tienes carros que vuelan, uh -huh. pero tienes carros. Este spoiler yo no sabía. Ah, bueno. Este... bueno cuando bueno, no ha habido una navecita en, en Bueno, bueno, Final es que en los, en los primeros 10 minutos o 20 minutos del juego ya tienes este naves sobrevolándote sí, sí. Uh -huh. o sea, es sí, imperio sí. ajá entonces pues más o menos no o sea no puedes asumir es que este no vas a volar en alguno del Instagram del no y te dicen y te dicen no mames es un juego que está hecho para gringos pero de repente volteas a ver a Noctis y este suya no mura flaco güey entonces <laughs> no no hay este es un, es un juego que definitivamente no se encuentra eh, dentro de un solo molde por así decirlo Si sí, sí es un juego que a veces es Grand Theft Auto, a veces es Xenoblade Chronicles, pero siempre, en mi opinión, a excepción del capítulo 13, es divertido. O sea, eh, dejando fuera. No lo este van a capítulo, cambiar, yo no sé de qué estás ah, hablando no, tampoco, no, pero ni, algo ni ni me a quiero cambiar. adelantar a eso, el solo 10... voy a hablar del, del road trip. No no voy a hablar de lo que pasa posterior a Alticia, ni voy a este, entrar. No, no a sé ningún, qué es eso. A ningún detalle no, de. El... Alticia te lo dicen desde el primer como, Yo, yo mil... llevo 60 horas uh -huh. y no he llegado a Alticia. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Solo voy a hablar del road trip. Que es eh, cuatro amigos. Este, pronto Ignis, este, Gladiolus y Noctis. Ajá. En el Regalia, que es este carro. Yendo por Eos. Este. Partiendo madres a animales que no lo merecen este, <laughs> en, en pueblos, eh, o, o, en pueblitos y pueblotes. Y de repente, de repente te cruzas enfrente de un animal que te va a partir tu madre. Y de repente te cruzas por un animal que te va a partir tu madre y que de inmediato te dice por aquí no cabrón. Sí, sí, sí como después. en Xenoblade precisamente, ¿no? Tienes una, este, o sea, el, la progresión. Eh, este es muy diversa, no porque tienes, eh, tienes enemigos que están de nivel 5 y al lado hay un güey de nivel 100. Xenoblade mm. es más disperso, Xenoblade es, es como si tuvieras un parque abierto, completo, como si dijeras, está este, esta tierra completa para mm -hmm. ti. Y, y todo eh, random. Digamos que, que Final Fantasy XV es más como si tuvieras un riel de, de Jurassic Park y mm -hmm. pudieras visitar los alrededores de los rieles. Ah. Porque definitivamente Xenoblade es mucho más de... Llegas aquí y de aquí te puedes ir a, a cruzar a varios lados. Sí, es más abierto, sin, sí. Sin los rieles, cierto. ¿no? En específico. Es, es más abierto, sí. sí el mundo, este... Digo, no he, no he explorado todo el mundo este, en, en el caso de, de Final 15. Pero sí se antoja que Xenoblade Chronicles X es todavía más grande, ¿no? Mm -hmm, mucho más, Ajá. mucho. Y, y, y Xenoblade también, ¿no? O sea... El ambos, sí. ambos son distintos. El, el combate. Una, una vez que, que, que ¿Entiendes? lo entiendes, cómo funciona, eh, definitivamente estaré en mis top 3 de juegos de RPG en cuestión de combates. Eh, a, a mí, eh, en, en cuanto te hace sentido y en cuanto entiendes cómo funciona todo y las posibilidades que tienes, eh, que no son tantas, o sea, si sí es este eh, algo estrecho con ciertas posibilidades de tener apoyo y la chingada pero es dinámico es siempre es divertido wey. o sea siempre siempre que te estás agarrando a putazos eh, entiendes la situación real de la batalla o sea eh, un, una vez que ya tienes varias horas jugando sabes cuando vas a perder una batalla o sea en, 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 o sabes cuando cuando dices si tengo las suficientes pociones lo paso. Puedo, puedo sí. matar a este cabrón. Sí, al mero principio este, me, me dieron una, una misión de estas, un side quest de hunting. Que son las mejores? Ajá, estaba, estaba padre, pero llegué con unos cangrejos que me pusieron a pinche una madriza. Putiza, sí. No mames. Pinches, o sea, pinches cangrejos cabrones. Sí, no, o madre, sea, según cangreja. yo ya llegué chingón. Este, yo llegué como con nivel 9 y son como nivel 11. O sea, eh, solo son dos niveles. No mames. Hay, hay, un grid, hay, un, hay un grid muy chido que te permite, al igual que en Final Fantasy X y XII, eh, ir como desbloqueando habilidades. Yo les recomiendo que se vayan a la que hace el Warp Strike este, y hace un break de putazos y lo haces como a quemar ropa. Entonces hay, un, hay, hay maneras como de, de simplificar el juego a, a, a lo que tú quieras hacer. O sea, hay maneras de, de jugar bastante cobarde, hay maneras de jugar... Este, muy al chingadazo. O sea, afortunadamente Final Fantasy XV te deja como, como jugar a, a lo que tú quieras. Y mucha gente dice que el juego se prolonga eh, gracias a estas este, sidequests, side ¿no? Y, y, y yo lo que respondo es, pues esos sidequests son el juego. Y, y llega un punto donde te das cuenta de que este road trip es el juego. O sea, el, el, este punto donde estás... Eh, con estos cuatro amigos y que están haciéndole la mamada tomándose selfies y la chingada con pronto Ese es el juego, ese es Final Fantasy. O sea, lo que tú ves posterior a este road trip, pues es un punto, eh, no, no que sea de no return, pero es un punto donde el tono del juego cambia de manera drástica. Entonces, eh, yo lo que re le recomiendo a la gente es que disfruten este viaje de compas. Y después eh, se, se va, toquen bien. la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, primero disfrútenlo, hagan todas las quests, suban un chingo de nivel, uh -huh. pásensela toda madre, vayan hoteles, traguen, uh -huh. visiten lugares. Este... Sí, me gusta mucho. Sí. ¿De qué hablamos? Sí, está platicado como si fuera de vacaciones. Güey. Es que son unas sí, vacaciones. Es. Realmente son unas vacaciones. Sí, 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 Para sí. mí, Final Fantasy XV no. es una de las. Quiero sí, no vacaciones de verdad. <laughs> Galdin Queen está chingo. De... Ir a Galdin Queen a pescar, a... 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 Está pescar tres horas ahí. Tres horas pescando, cabrón, ¿no? Bueno, güey, no, no creo que te haya pasado entonces que te vas de vacaciones, estás en la playa y andas con el pinche 310 no. O boktai O con Bokutai. O Ajá. No, Artemio, creo que, creo que tú aplicaste sí. una de esas, ¿no? Eh, bueno, Boktai no fue de vacaciones, fue de trabajo, abajo de la antena de una televisora. Pero el este, el que sí me aventé así, y mandé a la chingada del mar, y el albergue y el, el buffet y todo, fue este. El link between worlds. Sí, Gran no, juego. Sí, no. sí, sí, ves la playa y volteas a ver... Me el... duró día y medio, güey, creo. Sí, sí. claro. O te lo chingaste así. Junto a la alberca, así. Pues para mí también fueron, este, fue, llegó un punto Final Fantasy XV que cualquier segundo que tenía de tiempo libre era... No prendías. Era para jugar Final Fantasy XV y afortunadamente el juego te deja jugar 5 minutos o 10 o horas seguidas, güey. Okay. O sea, tú, tú decides ahí cómo te lo avintas. Uh -huh. Los dungeons están chingoncísimos. Este... ¿Puedes usar a los personajes, a los cuatro? Ahorita no, hasta el DLC. Uh -huh. Ok. Uh -huh. o sea, Solo les pides apoyo. Uh -huh. Ahorita el juego es como muy single player. Okay, Dicen no. que posteriormente van a ser un <laughs> modo en el cual uh -huh. eh, puedes jugar este cada quien con... Sí. Pero eso sí, ya eh, fue por pop petición popular, ¿no? Ya no es la intención eh, original. No, más bien desde... bueno, está planeado, Ajá. pero tienes que pagar. Eso, el season uh -huh. pass pues es el season pass uh -huh. Ajá. pues ese que lo hagan rollito ¿eh? Yo lo en rollito y se lo mete ¿no? exacto okay. pero miren aún la experiencia del juego este como tal repito que es este road trip todo lo que veamos ajeno a él eh, es algo mucho más parecido a lo que vimos en final fantasy 13 o sea que que de repente el juego es open world al principio y de repente llega un punto donde se convierte en este túnel que, que llega al desenlace de, de, de la historia. Afortunadamente siempre hay este, maneras de, de regresar a este road trip, que es pues, la carnita del juego. Y lo, lo interesante de este juego es precisamente conocer todos los rincones que, que te ofrece sí, sí. andar en carro ahí con los cuatro amigos. Otra vez en Oblade, ¿no? Sí. Hay, hay dungeons que, que se abren hasta que estás en cierto nivel. Eh, uh -huh. Hay dungeons que inclusive en nivel uh -huh. hasta llegar al tope ya se abren. Uh -huh. este Hay un New Game Plus que es súper inútil porque pues el... Si grindaste mucho pues no sirve de... No sirve de nada. O sea, sería como, como pegarle a papel. güey. Así. Uh -huh. Si haces un New Game Plus y estás tan mamado que, que, que empiezas juego... O sea, no juego, te suben el nivel de los... No, no, no es... Sí, sube, no... sube la dificultad, pero tú ya estás... Muy OP, o sea, ya no hay forma de que te tumben. ¿no? Uh -huh. okay. uh -huh. Entonces es un sí. juego, yo diría que es de una pasada, a menos que, el, que le vayan a meter más contenido. Eh, es, las batallas son súper épicas. Lo, eh, a mí me encanta esta situación que no solo es de Final Fantasy XV, sino que es de. Eh, aquí está esta pinche serpientota, güey, nivel 50, y pues tú eres un veintitantos y, y a ver si te la chingas, güey. Y el, okay. y el jugueteo de a ver si te la chingas eh, es este. Es lo sí, chido, puedes, sí puedes, sí puedes. Ya que, ya que entras a los golpes te puedes salir. Sí, sí nomás corre. Ok. O sea. O no eres. te persigue. Hay una mecánica padrísima. A mí me encantó el Warp Strike. Excepto jefe, supongo. Eh, depende. O sea, es como en, como en Xenoblade puedes hacer. Hasta los, hasta los jefes lo te mismo. puedes salir. Bueno, Ajá. no, no. No, hay, hay, no, en, ciertos casos, dungeon, no en ciertos pero casos En ciertos casos. En ciertos dungeons, dos. el cuarto del jefe cae. Uh -huh. Y, no hay, y el, como, no, que, como que el rango es del jefe cuarto. Ocupa todo el cuarto Exactamente uh -huh. como en Xenoblade uh -huh. sí. uh -huh. sí. Pero de los otro Puedes escapar, la técnica sí, son uh -huh. Tres warp strikes ¿eh? sí. 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 Avientas uh -huh. tres veces la espada y te sales a, es como a, la okay. a mí se me hace todo, repito Se me hace más complejo Xenoblade pero el combate sí. no me gusta tanto como el de Final Fantasy XV. Creo que el Final Fantasy XV... 15... Fluye un poquito más, el, el otro uh -huh. es todavía un poquito más basado en menús. Aquí los menús los desaparecen prácticamente por completo. Sí, ¿no? el, el, uh -huh. el, algo que está muy chido para los que son fans del RPG este, más clásico, pues es que puedes jugar en wait mode, y en wait mode eh, la manera de jugar es, es muy similar a Final Fantasy XII sin los gambits. Uh -huh. O sea, puedes... Eh, Usar Libra con Ignis y puedes estar. O sea, al ver Libra, pues puedes ver uh -huh. a ah, qué es débil el enemigo, yeah. parar el juego por completo, decir este cabrón si le aviento fuego este, se va a ir a la chingada uh -huh. y uh -huh. tienes. Acertar, es uh -huh. mucho más táctico. Uh -huh. pues. Está padre que toma muchos eh, elementos de, del mismo lore de, de Final Fantasy. Sí, the... enemigos. O sea, enemigos. Eh, este tema, por ejemplo, incluso para el plot, los Magitek. Uh -huh. eh, muchas cosas que son como detallitos, nods bonitos hacia hacia los Final Fantasy sí, El screenshot. sistema de batalla, pues sí es muy Xenoblade, pero tiene también elementos de Final Fantasy 12. Yeah. Que a su vez podrías decir al revés, ¿no? Podrías decir uh -huh. que más bien Xenoblade tiene elementos de Final Fantasy 12, ¿no? Sí, a mí, a mí en, en lo personal, Final Fantasy siempre había llegado a un punto durante la serie donde las eh, batallas, como que abusaban de su de su estadía, güey. era como había veces que decías otra puta batalla, no mames, y en en, en Final Fantasy 15 todo lo contrario, o sea, siempre siempre que es una batalla es le voy a partir la madre a este güey, ¿no? Y precisamente una de las rolas que acabamos de escuchar es es, es motivo de eso, o sea, que, que, que sientas el, la, la pasión de la batalla. Es este muy es muy palpable en, en este Final Fantasy XV. Los, los lugares a los que puedes visitar eh, durante estas eh, 50 horas o 60 horas que explores este road trip eh, siempre te dan la ilusión de estar en este mundo vivo, de, de bosque, de, de todos estos eh, diferentes ecosistemas, de que eh, te hayas como estos enemigos que están en ciertas partes que te hayas esta quest que te regresan a la humildad, te dan un, un pie de humildad y dices, tú ya te sentías todo poderoso y de repente te topas con un quest que te aplaca y te dice, a ver cabrón, para esto necesitas más cosas. Eh, si acaso una de las quejas que tendría el juego es que lo, los summons eh, me parece que están súper overpowered y el control que tienes de ellos es casi nulo. Pero te castiga, okay. te castiga si los usas, uh -huh. porque solo te da experiencia para un personaje. Eso también está padre, que la experiencia depende de en qué hotel te quedas a dormir o dónde acampas o la chingada. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, yo me quedo cuatro noches sin dormir y me voy al hotel más caro para hacer tres de experiencia y la chingada. Y se pierden de un gran elemento del juego que es quedarse a acampar en todas las áreas porque sólo así puedes conocer. ...todo el mapa, hay, ¿no? Hay, hay, y hay conversaciones especiales... Hay, ...hay lo de la comida también... Uh -huh. ...y ni solo sube de nivel... Si Wey, la comida se ve deliciosa. La son como no escalas. al nivel de Dragon's Crown... ...pero se ve bastante sí. bien. Sí. Porque sí, es más sí. difícil hay que aceptarlo... ...hacerlo en <coughs> 3D que en 2D. Sí, ¿no? esta, okay. estas creo que son este, imágenes en 3D... ...de fotos Son, foto son, rea, scans. De, Ajá. son Ajá. scans como de comida Ajá. real... Ajá. ...y hasta el pinche... Sí, pero lo modelan y siempre lo pone. Entonces también está el... Eh. Uh -huh. Sí, el sushi ese volteado se ve bastante pinche. El, el coplo... Hay unos que se ven, que se ven sí, hay unos pinches, buenos. Sí. Y hay otros que se ven riquísimos. ¿no? Sí. La marucha. Ah, hacer comida en modelo 3D <laughs> es difícil. La maruchan de behemoth que logras en un quest increíble. Pero este... como que hay una estética para eso, ¿no? Como que si lo ves en muchos juegos viejos eh, que, que traen esa misma onda, por ejemplo, los de este El Toroneco o los de... este eh, Puyo Puyo, o sea, tienen como que ese mismo tipo de estilo en, en las imágenes que ponen, o sea, como que esa paleta de colores muy específica, como de... Muy cálida. Ajá. Como de product shot madreado. Product shot de comercial japonés. Eh, muy cálido, efectivamente, uh -huh. muy sí. mucho amarillo. Uh -huh. eh, algo que tiene Final Fantasy XV es que Tienes una luna de miel con el juego Que, que obviamente se acaba no eh, quiero, no eh, Puedes estirarla bien. mucho tiempo Cien Albur. Puedes estirar este... Durante Hostia. un ratote Esta luna de miel y, y precisamente eso se hace acampando Les recomiendo que acampen Dejen que Ignis conozca todas las este, las, recetas. Las, las recetas Para hacer este comida Pongan mamadísimos a sus personajes Y, de repente, y después... Hay un punto de quiebre que, que, que es, es devastador, en mi opinión. Para mí fue así. Eh, la, no les recomiendo jugarlo al mismo tiempo que las Garden, porque. No, este, no, no, hagan eso. Para mí me pasó que un sábado. Ah, alto, pasa. alto. No jueguen dos cosas al mismo tiempo. No lo hagan. Sí, ¿A, sí. ¿a, ¿A quién? Creo o sea. A... No, no seas Millennial Asher. O <laughs> Yo sea, no. Reseñé no enseñé Final ¿no? 15. Final, fin, Final 15 fue de, de esos eh... juegos que agarré por gusto. Si un juego no puede absorber tu atención por completo. Sí. Completen la frase Mira, como ustedes quieren. a ver a Lechuga y su Overwatch con Dark Souls? Pero Overwatch <laughs> es, es. Ya quedamos que es una torta de loxo. Uh -huh. Sí. O sea, no hay continuidad que se vaya a perder. No sé lo que querían no dos hay... juegos que hubieran o sea, tardado 10 sí, años en desarrollo. Ya. Es la habilidad, <laughs> la el compartir la com con los amigos, no, competencia la competencia, y la convivencia. Sí, digo, Asher lamentablemente no tiene mucha opción porque pues tiene que estar al día. ¿no? Ah, no, sí. sí, tiene que estar al día. Pero, 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 sí. pero sí, no se hagan. O sea, sí. no, no se hagan eso, pero a mí me tocó sí. sábado y domingo uno tras otro. Está cabrón. La neta, el domingo estaba <laughs> devastado. Güey. El domingo en la noche no, pues, estaba... No, no, no. Si pueden, vamos a dejarlo en eso. No lo hagan. O sí. pues en general, dedíquenle su atención al juego. Sí, ahora... lo, además de que lo merece, si no está absorbiendo la atención al juego, pues Claro. Uh -huh. Digo, eso por supuesto es muy relativo, ¿no? Porque te puedes echar unas fichas de juegos, no sé, un shooter y ya te cansas, ya dices, ya. Sí, pero no estás jugando después. ese shooter a acabarlo. Exacto. La verdad. ¿no? Sí, o sea, sí, si, sí. si estuvieras jugando un arcade a acabarlo, la verdad es que vas a jugar 20 fichas diario y lo vas a ir mejorando. Sí. Y, y sería muy malo en ese caso, si sí, combinarlo con otro. Por supuesto. Uh -huh. ¿no? sí, o sea, combinarte un garega con un backraid, ¿no? O sea, olvídalo. Uf, no lo sí, vas a hacer. No, no. no lo hagas. Te, te vas a confundir, sí. <laughs> sin duda alguna. Uf, sí. Pero eh, en puntos este raros, no necesariamente negativos, creo que la historia del juego es secundaria. Por más que eh, yo creo que lo principal es la amistad que tienen estos cuatro cabrones. Ese es como el, el punto más fuerte narrativo que tiene el juego. Hay otros puntos. Eh, yo, yo se los recomiendo. Si, si les gusta la ma, hacerla la mamada tipo Final Fantasy. Que, que no es para todos. Es muy cursi Final Fantasy. Es muy este meloso. over the top meloso este como que siempre ¿no? animesco o sea, este lloro viendo este güeyes con pelos picudos Ajá. o sea cierres por todos lados cierres por todos lados ese drama de una güerita que me enamoré de ella y ese pedo hay algunos que les gusta hay otros que definitivamente no digo se notan las ventas del juego que, que quizás también Square Enix jamás se decidió a quién se lo iba a vender, sí. si, a los, si, a, sí. si a los americanos o a los... For, a los for fans and first timers. Mm. And o the sea, first -timers. si se, se decidieron, no hay decisión, tenemos que apañar todo sí. y las ventas no se han reflejado por ahí. Sí, sí, tienes, tienes razón, fíjate que este, pero es un juego. Mis, mis dos eh, Final Fantasy favoritos son el 6 y el 4. El 6 no es tan meloso, pero el 4 es cursi como la chinga. Pero hay veces que lo agarra uno de pero modo, es, ¿no? es bellísimo, o sea, yo no, no, no me quejo. Si hay carácter development muchísimo. te tragas lo cursi sin mayor queja. Pues acá ¿no? digamos que los personajes, sobre todo los femeninos, no son... Este, no sobre, no, 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 de no de sobresalen de... en lo absoluto. Eh, es, o sea, es, es, una, es una situación que recae, este, y digo, para los tiempos en que estamos, lo ven como si fuera un pecado, pero realmente recae en la amistad de cuatro hombres. En el, bromance. el bromance. El bromance que hay entre ellos. Ese es todo Final Fantasy XV si tú no estás dispuesto a eso si tú lo que estás buscando es igualdad dije ah, no hay o, sí. o otras cosas la neta aquí no lo vas a encontrar sí, sí. mejor ve por tu charlie oscar delta y listo aquí son wey, cuatro güeyes con un bromance chingón bien, bien, bien. cursi meloso el, el anime es super cursi la película más o menos la película más o menos uh -huh. sí pero los personajes femeninos son super débiles okay. Eh, pero después de todo sigue siendo un gran juego de Dungeons un este medio open world ahí este ese es el esquema general para un JRPG de ahora en adelante Si es que siguen saliendo no pues uh -huh. o sea, ya no hay mucha opción y por eso Zelda va a seguir ese mismo esquema padre. no uh -huh. está bien o y sea, bueno Tales sigue manteniendo su pues propia línea. línea por eso, línea... sí uh -huh. O sea, pero hablo. En el futuro es posible que tenga tales que seguir esa línea. ¿Tú crees que Tal se que sí. a este modelo de? O sea, yo creo que no es sustentable por escala, pero es la tirada. O sea, de, a lo que me refiero, las ventas dicen que sí es el modelo, pero no es para el gasto. O sea, lo que cuesta hacer un juego de estos no se está recuperando. Uh -huh. Sí, sí. El, el engine es una maravilla, ¿eh? El, el luminous, luminous, luminous engine sí. Técnicamente está. Sí, caro. se ve hermoso. Sí, sí. se ve hermoso. Sí, sí. Se ve hermoso sí el juego este andar en chocobo a toda madre por todos lados por estos lagos con dinosauriotes ahí sí. este padrísimo sí, en estas sí. grandes momentos viví con, con este Final Fantasy XV y, y muchos que que al igual que otros juegos de la serie pues nunca se me van a olvidar no o sea, eso eso es algo que tiene Final Fantasy que son como fotografías sí, de de sí. de momentos que dices Qué chingón haber estado en, en Costa del Mar. Sí le anda este. diciendo a Fox Engine, hazte un lado, vete a hacer juegos de fucho. Wey. O sea, sí está ¿Sí? mucho. Sí está y mucho. está padre Fox Engine también, pero claro, este se ve increíble. ¿no? Pero pues, o sea, se nota que aquí ya hay una inversión y se sí, sí, sí. que... gran soundtrack. No, este se nota que este carro. sí que pensaban seguir pagando para acabar. <laughs> Totalmente. El, el soundtrack que, se, que acaban de escuchar va a estar disponible en unos días en Blu-ray. Blu-ray audio, una, audio ¿no? exacto. Eso está chido. Eh, aparte trae 250 rolas de Final sí, Fantasy 50, Clásicos 50, que puedes escuchar en el Regalia o en un Walkman que puedes este, desbloquear ahí en el juego. Entonces... Puedes estar escuchando el tema de Aerith eh, yendo no, en carro Genova. ahí. Genova, Bombing Mission. Genova, bomb, eh, <laughs> Bombing Mission. Sí, ¿Sí? también está Uf, Bombing Mission. Puedes ir escuchando soundtracks de toda la de serie todo el de Final, Final Fantasy, Fantasy mientras zero. vas en el carro, ¿sí? Hasta Type 0, está muy chido juego, la, la neta es que se lo super recomendamos. No, no necesariamente es para todos, tiene, tiene sus defectillos. No, no, es imposible que hables de un juego para todos, como hemos dicho muchas veces. Eso de decir un gamer como término paraguas no sirve absolutamente de nada, sí. porque incluso, nuevamente, en esta mesa no coincidimos en gustos. ¿no? Bueno, pero probablemente haya cosas mucho más amplias. Por ejemplo algo amplio yo diría que es Super Mario Bros, ¿no? Que, que no necesariamente puede ser el favorito de todos, pero... Pero la verdad es que Bros. la mayoría de la gente, o sea, tú estás hablando de tu círculo, porque la realidad es que la mayoría de la gente está peleada con Nintendo y por eso Nintendo está muerto de hambre. Sí. Tristemente. Sí. Puede ser, pero yo creo que... O sea, más. ya crecieron y ya lo dejaron. Pero en cuanto a juegos que tengan acercamientos fáciles o que sean de fácil abordaje, yo diría que... Eso es distinto. Super Mario Bros. es difícil. Sí, ¿no? pero eso, es, eso que estás diciendo es muy distinto de decir este juego le va a gustar a todos. O sea, más bien, no existe un juego que sea para todos. es lo que quería decir. ¿Quizá? Pues, no. pues no. No, hay gente que no soporta. No. Es que ya es tan amplio o sea, el concepto de un juego Ahí. que está cañón. Pues yo pondría ya Super Mario Bros como el juego que sería más amplio de sí, de los que más han jugado, pero pero también es por porque estás hablando de un embudo en donde la boca era más pequeña sí, en ese no, momento, yo ¿no? Wii Sports, por ejemplo. Pero si lo vientas al ruedo así hoy en día, híjole. Uh -huh. ¿A quién le pega? ¿A los de celular, no, a los a largo de... plazo, O sea, ponte posible, a pensar, pues, a los ¿sí? de LOL, a los de celular, al Master Race, al arcade, al retro, ¿a quién le vas a pegar? Ahí está. Sí, mm. yo creo que si nacieran LOL. hoy cualquiera de estas super mascotas, ¿no? Pac-Man, Super, no, no, eh, Mario, no llega ni a la esquina. No. Uh -huh. Pero este. Final Fantasy. Si les ¿sí? gusta el JRPG, si quieren probar un twist interesante y nuevo, fresco de uh -huh. Final. Y si soportan lo cursi que es Final Fantasy, uh -huh. Bienvenidos. Este es un Final Fantasy para fans y first time. Para first time. Madres. Pero recomendado, este y sí, pues sí, pasamos a, a la siguiente rola. Listo. Todavía este no vamos ni a la mitad, muchachos, pero este esto es escoba. Escuchar rolas de juegos de Rollman, Sky <laughs> un, este, un shooter vertical eh, de Play 1, dices? Sí, lo que escuchamos Ajá. fue una. De arcade, rola... ¿no? Bueno, pero es. Ajá, es de, es de arcade. Eh, este, digo, creo que creo que es importante aclarar ese punto. Eh, el hardware es, es hardware de PlayStation, uh -huh. es hardware de arcade de Sony. ¿Es, ah, un es PlayStation como 2? Es como Strider 2, okay. es muy similar el hardware. Eh, la diferencia es que este juego eh, corre en una placa que es de Taito. Uh -huh. Y Taito tiene eh, una variante de, de la placa de, de, de PlayStation, donde le ponen una tarjeta, una PC mesilla, una, una PC Card. Ok. Eh, y ahí es donde está el juego, ¿no? Y este juego está cifrado, etc. Es como una, la medida de seguridad y es el cartucho al mismo tiempo. A diferencia, por ejemplo, del System 12 de Namco, que también es un, un PlayStation, pues la placa no, pues con es, no, ROMS, ¿no? no tiene el juego intercambiable. Y este, esta placa sí. ¿no? Entonces, Cybariar eh, es, es un juego vertical. Eh, es tal cual. Está corriendo en el mismo hardware de un PlayStation. Pero no pudo ser. Eh, no pudo lanzarse en el PlayStation como, como ya el porte de consola. Eh, aunque, sería, estaba en Play 2, ¿no? aunque, aunque sería perfecto uh -huh. por lo mismo que es el mismo hardware, pero la cuestión es que es un juego vertical. Y okay. como es un juego vertical, eh, lo tuvieron que pasar hasta PlayStation 2, porque en PlayStation 2 sí pueden poner el juego eh, en Yoko, ¿no? En, en vertical, en, sí, una, Yoko o Tate. en una pantalla horizontal. Uh -huh. Entonces, o sea, no eh, pueden escalarlo en Play 1. Ajá, lo no lo podían diciendo. hacer, exactamente, no lo podían escalar en Play 1, entonces uh -huh. lo pusieron en Play 2 así. Uh -huh. Hay varios juegos de, de, este, de esta generación que sufrieron exactamente el mismo problema. Inclusive en Play 1 también, por ejemplo, la colección de twin ¿no? Que únicamente, que está como modificado con unas franjas a los lados para estar sí. como en, eh, en horizontal dentro de... Exacto, es porque no es emulación. ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea, tiene que ser un port porque el hardware no alcanza para hacer emular. emulación. No alcanza para emular. Ahora, estos, estos bros de Success eh, <laughs> son, son los de Cotton, ¿no? Efectivamente, Success son los que hicieron... Eh, sí, serie su, su, de, su de serie de más, fa más famosa, sin duda alguna, es Cotton. Pero... Pero si quieren ver algo impresionante, vean Panorama Ajá. Cotton. Ahí lo pondremos sí. después, que ha estado pendiente ahí. Yo ahí en... tengo sí, varios igual años. de Cotton <laughs> que no hemos puesto. Impresionante Panorama Cotton. Uh -huh. Cotton 100% este... El Google de Dreamcast que nunca jugué pero siempre quise Sí, hay, hay varios o sea, Success tiene eh, Juegos muy buenos Creo que es una de las eh, empresas con, con mejores juegos y que, que son menos populares ¿no? O sea, no es tan popular para nada Como, como un Como un 18 Como un Rising como... Y eso que 18 Rising tienen 15 juegos O sea y en cambio, Ajá. acá tienes 15 versiones del mismo Cotton en todas las plataformas. <laughs> sí, y, y del, mismo, del mismo juego también hay revisión. De hecho, es, es mucho menos obscuro Success que Eighteen o Rising. Nada más en esta mesa, tal vez no. Ajá. Pero hablando muy en general. Usa o Cotton, sí es muy conocido. Sí, sí, sí. sí. Pero fuera de Cotton. Hay no, muy sí, fuera poquito. de Cotton es muy oscuro. Ajá. Pero ve la cantidad de ports, ¿no? Sí, y ves sí, la sí, cantidad sí. de ediciones especiales que salieron de Cotton, porque cada edición de cada consola, cada port uh -huh. traía una taza distinta también. Sí, sí. Es, es una que... Hay un juego de completo. 10 que, de ellos que se llama Dark Spire que, que probablemente es de los primeros que jugué de ellos, uh -huh. que es como un este role -playing, pero a la vez como Shadowgate, uh -huh. super lento pero chingoncísimo este. Yo creo que ya de cuando de cuando todas estas compañías japonesas le entraron al 10 por su éxito, no, por su popularidad Sí. pero este ellos no solo hacen shooters no hacen no no no, no. hacen otras cosas este digo tienen tienen de, de todo pero este su especialidad podríamos decir que sí son los shooters no ellos también por ejemplo este eh, bueno de, de, ya, ya hablamos mucho de cotton pero y no estamos hablando de él. No? Poito. Ajá. ajá pero eh, en el caso por ejemplo de de Cybarrier, eh, es un es un shooter que tiene mecánicas muy interesantes. Eh, es una, una nave grande. Es uh -huh. una navecita que, que pues bueno, eh, los power-ups son a través de una mecánica que es rozar eh, o, o que te toquen las balas en pues el Normalmente se llama grazing. El grazing, sí. Uh -huh. Y eh, el, ya soy fan. El hitbox de, de la nave es de un píxel. Uh -huh. Es un píxel por un píxel. Se le llama crazy eso. Entonces, oh, vale. prácticamente la bala puede tocar. Hurtarse. Toda la nave. Toda la nave, sí. mientras no toque exactamente el uh -huh. centro, sí. te puedes pasar en medio de. Sí, son tronco. los rozones de la bala, ¿no? O sea, los que dejan uh -huh. tallón sobre el, el chasis del, del, uh -huh. de la nave. Uh -huh. Y echan chispas todavía en la nave. Sí. Y estos lo que hacen es que aumentan el, el poder de la nave. Uh -huh. Entonces tienes que hacer combos, eh, tocando las balas uh -huh. de los enemigos. Y es importante hacerlo porque es la única manera de hacer power ups. Entonces, en ese sentido, es muy similar la mecánica a, a Radiant Silver uh -huh. okay. Donde si no haces combos, si no aprendes a jugar haciendo combos, no llegas Y hay up. que aclarar, Radiant también tiene grazing y también cumple una función. Y también cumple una función. Son no, puntos. pero ese juego. Híjole. Uh, Tienes que saber cálculo para jugar, güey. <risa> <risa> Tienes que tener mucha memoria. Sí, o, no está, cabrón. O tener. Ah, está tienes, muy que, este tienes que sentirte un artista interpretativo cuando estás jugando si <laughs> ¿no, Saibari sí, sí, ¿no? sí, sí. aspira a eso no llega a ese nivel es más light ¿no? es, ba es bastante es más madre más, light. Desmadre, más... Uh -huh. es un poquito más este... está muy divertido es se ve muy padre. También, eh, sí. sí sí hay enemigos que te bañan de, de balas uh -huh. eh, literalmente porque la única forma en que puedas vencer a esos enemigos es porque hagas power up con las balas que te, que te lanzan. Sí, o sea, tienes, tienes que ser muy este, arriesgado. Ajá, tienes este, otra mecánica adicional que cuando subes de nivel, cuando llenas una barra y subes de nivel porque tocaste la suficiente cantidad de balas, uh -huh. en el proceso de transformar tu nave al uh -huh. siguiente nivel, en esos. Eh, son como uno o dos segundos, eres invencible. Ok. Entonces ah, hay mecánicas donde te llueven balas y no hay forma de escapar. Más bien te tienes que haber preparado con la suficiente anticipación. Uh -huh para que este, toques las balas, rompas ahí mismo nivel y entonces cruces sí. todas las balas, okay. y, no, haciendo combo, ¿no? Claro. Entonces, está muy interesante, además tiene este, múltiples finales, o sea, mm. este, tienes múltiples paths. Se va como Darius, ¿no? Como Darius, efectivamente. O sea, ¿tú, ah, te puedes ir del segundo nivel a varias ramificaciones. Ajá, tiene okay. ramificaciones como Darius. Entonces eh, eh, la dificultad varía dependiendo del orden uh -huh. en, el que, en el que abordes esas ramificaciones y, y dependiendo de a dónde llegues eh, el final eh, puede cambiar. ¿no? Entonces también y, y eso otras mecánicas que tiene adicionales es que hay ciertos jefes ciertas cosas que no aparecen a menos que tengas ciertos niveles o que, o que hayas cumplido ciertas condiciones. Por ejemplo igual que en Radiant. O en muchos juegos de Treasure, Gradio 5, etcétera Si no matas al jefe en cierto tiempo, porque no tienes el nivel para matarlo, el jefe se va. Uh -huh. O se suicida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un Gradio. Sí, ya me sea. aburriste, adiós. Ajá. Ya me aburriste, me suicido. Ajá. Que normalmente suena ilógico esa mecánica desde un punto de vista objetivo, pero la realidad es que es para que no hagas los puntos uh -huh. que te daría. Uh -huh. ¿no? Para que no sea invencible el jefe. Este. Qué ni, perro. Que no sea eterno, ¿no? y que tu, tu score no suba por estar haciendo milking no que también es una cosa muy común sí sí eso shooter. por ejemplo pasaba este eh, no estoy seguro si lo platicamos en, en, este, en otro score donde hablamos de gradius 2 de las versiones diferentes no de gradius 2 del mm -hmm. eh, donde había un había un bug en Gradius 2, en los jefes que uh -huh. son estos... las Es que es el eh, que cambiaron en la New Version, ¿no? En eh, los que cambiaron en New Version, donde podías eh, eh, ordeñar a los, a los jefes y sacarles millones de puntos y vidas infinitas, ¿no? Y eso lo, lo quitaron haciendo... De un una manera muy, este. muy... Tal vez sencilla de hacer esto desde el punto de vista de diseño, uh -huh. es pues que el jefe no dure mucho en la pantalla. Pues sí, pero uh -huh. además que como, como negocio, uh -huh. como operador de arcades, pues no quieres que... Que la gente esté ahí pegada con una sola ficha, ¿no? Claro. Quieres que lo maten, ¿no? Quieres que lo acabe. Eso ah. es lo que lo que estás buscando, ¿no? Entonces... Ahorita me, de, me dejaste pensando con el tema de, del pinche Tate. Ah. De... Eh, ni, ningún juego eh, te obliga a esto, ¿verdad? O sea, eh, por ejemplo, los juegos que yo tengo, los shooters verticales, uh -huh. siempre es una opción, o sea, siempre está la opción de ponerlo en, en Tate. Uh -huh. Pero nunca es como que te digan este juego es vertical o te la pelaste, ¿no? Bueno, o sea, no, sí, no, no, no. no siempre pasa eso, no, depende del juego. Más bien, vamos Lamentablemente a no hay un estándar. Sí, y además hay, hay dos problemas. El primero es, la mayoría de veces están en, en horizontal, aun cuando el original es Tate, sin opción a ponerlo Tate. Uh -huh. ¿No? Y los que tú más. hablas son los que tienen la opción para moverlo. O sea, para que no. tú voltees tu CRT ajá, y lo no pongas exacto. Este, el vertical. Y te ponen muchos un warning. ¿Eh? De que es tu pedo. Uh -huh. Pero o sea, si lo chingas eh. tele. Aún ajá. así lo hacen, afortunadamente. Hay otro asunto. No todos giran hacia el mismo lado. Uh -huh. Que eso también es un asunto que tienes con los arcades. O sea, si tienes un gabinete y rotaste tu motor, no necesariamente todos los juegos rotan hacia el mismo lado. Uh -huh. Sí. Que ese sería un pedote, imagínate, sí. En los 80 si sobre el todo... contrario. Y algunos... Y algunos, monitor solo sale así, y ¿sí? algunos arcades uh -huh. tienen la opción para, para invertir uh -huh. la pantalla, si te preguntabas por qué, es por eso. Sí. ¿No? Y, y muchas veces era a propósito, ¿no? O sea, para que no pusieras un Super Pac-Man en, en un gabinete de Space Invaders. ¿no? Pero usualmente todos los de esa época giran hacia la izquierda, cuando todos los de 90 para acá giran a la derecha. Ah, raro, es un, eh. sí es un desmadre y seguramente hay maneras de voltearlo no hay gabinetes que tienen la opción digo ahí no estamos metiendo en un tema que hay chasises donde puedes hacer eso este puedes también? nada más no sin voltear el monitor nada más invertir los cables en el chasis si sabes lo que estás haciendo y si sabes lo que estás haciendo pues puedes instalar un switch que invierta los cables y lo tengas en dos posiciones que es lo que yo hice uh -huh. o por ejemplo en mi caso pues esos juegos los pongo en una cóctel. Entonces, oh, pues ya, yeah. nada, más me ya de lado. Nada, nada más compras donde... otro gabinete y lo solucionas. Dice: Tengo uno a la izquierda, <laughs> uno a la derecha <laughs> y una a cóctel. dice y bueno. Rollman? Sí. ¿Y has tomado whisky mientras juegas? huevo, es yeah. <laughs> Todos los días. ¿Tu coquita? <laughs> dice: Ahorita estoy tomando whisky. Por supuesto. He querido una cóctel. Siempre un se me ha hecho un mientras... concepto muy chido. Un whiskacho todo... mientras te <laughs> estás chingando un Gradius 2 Uff. <laughs> No. ¿Se, acuerdan, ¿Se acuerdan de esta Pac-Man de hace poco? Que era este, la Battle de. Uh -huh, Preciosa. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba esta? Este... Sí, era Battle, no me acuerdo qué. Pero... Pac-Man Battle y que cada uno agarraba su esquinita. <coughs> y pum, cabrón, desde ahí empezaba. Qué hermoso sí. ese juego. Uh -huh. Sí, estaba muy divertido. Creo que el único lugar donde se jugó bien fue en E3. Ese juego. <laughs> y creo Batman que es lo Royale único que disfruté. Battle Royale. Creo que es lo único que disfruté jugar en los E3. Ese. Estaba bien chingona esa, esa cóctel. Eh, para quien no sepa qué es una cóctel, es una arcade acostada. Como eran originalmente. Es una mesa. Ajá, que es. Eh, así una, ¿no? sí, es una. Es Sí, es una mesa. Space Invaders. Chaparrita, tamaño rodilla, digamos. Bueno, poquito uh -huh. arriba. Uh -huh. Pero de vidrio. Y abajo del vidrio está el monitor la pantalla. Uh -huh. Y es una mesa tal cual. O sea, la puedes usar, puedes comer. Y se ponen en lugares, este, en arcades. Uh -huh. Se ponen en muchos lugares. Pero este tiene la peculiaridad de que para todos los borrachales, este no, es se salchipulpos, pueden poner trago encima. Ajá. Salchipulpos y whisky. Sí. Salchipulpos. Algunos cóctel, algunos, eh, algunos arcade cóctel tienen eh, los controles abajo del vidrio. O sea, de manera okay. que si se te cae la chela ah, o algo, ya. pues no la tires encima de los botones. Sí, o sea, es, es, es a prueba de borrachos. Eran para bar, eran para un bar, uh -huh. ajá, efectivamente. Uh -huh. Qué chido, digo, la, la palanca en mi helada es así no te escapas, pero <risa> <risa> sí. tota. con Coca-Cola así del güey que se le cayó la cuba en la mano. Sí, sí, sí. Puta pero casa. es padre, qué, qué, qué buen detalle que, que, que tengas en tu Rollman Lounge Bar este una... Tiene una coctel al centro, una con el monitor rotado a la derecha, a la derecha, una con el monitor rotado a la izquierda. <risa> <risa> me hice me, qué? Hizo, me hizo un cajón con un este de madera con un este con un monitor para poderlo rotar uh, uh, de la forma que yo quisiera. Pues les aseguro que no está tan este... Eh, el otro día el buen Yoshi puso una foto, ¿no? De que ya tiene su Killer Instinct completo. Sí, la... y... cumplió su sueño. Sí. Sí. Y... Sí, y... Solo él. Qué, él boni... qué bonita imagen, ¿no? Ahí con las arcades. Qué, qué pinche atrasante. juego más feo, pero qué sí. bonita imagen. Sí, Por bueno, sí, sí es... Final es una mierda de, ¿no? de personaje. Nos va a escupir. Como... Por eso no vino, güey. Por eso, de hecho, de hecho quería, de quería poner música tío. de Killer, pero le dije que venía roll y dijo no, pues ya no voy. <risa> iba <risa> no, a poner su, hecho, su vinil de Killer Cuts? o qué iba a ser. Este de error? hecho, este ayer, ayer lo vi porque me pidió un, un multímetro. Sí, andaba pidiendo asesoría de eso. Para, para poder arreglarla porque este hay que restaurarla. O sea, le habían puesto un multijuegos a su pobre máquina. No más. Y entonces pues Uf, trae un desmadre el bueno. cableado y pues necesita... Trae el... un CPU de esos azules con pulsador un, este. Un Pandora. Oh. Uf. Elf, Game Elf. De 8000 juegos en uno. Qué mamada. No, qué asco. Esas y, y oye, adentro de. Hasta, ni, ni Killer Instinct se merece eso, cabrón. <laughs> no se lo deseo ni a Killer Instinct. No se, se lo siente. deseo ni a Killer Ni al gabinete de Killer Instinct. No, mira, finalmente lo puedes ¿no? ver de dos maneras. Si no le hubieran hecho eso, ese gabinete no existiría ya. Ajá. Uh Ajá. -huh. Hey. Seguramente Spinal. Estaría diera, en la basura. Se sí. hubiera ido a chingar a su madre Spinal. Y pues la sacó de chambear, básicamente. Y, la, y, le, y le devolvió su corazoncito Exacto. de niño. ¿Eh? está restaurando lo que es, ¿no? Y si eso es algo que a él le gustaba de, de niño, y, o sea, para él es algo. Que, que le gusta, le gusta. Es lo que quería bueno, era. desde niño, pues. Es lo que <laughs> quería era sí. estar acostado y que a las 3 de la mañana lo despertara. Available at your home. <laughs> <It's 1994. risa> Ultra 64. Killer Instinct. Eso quería escuchar él. Eso, eso quería este Yoshi. Un saludo y también un saludo a Success. Si es que nos escuchan este. Les mandamos un abrazo <laughs> por haber <laughs> logrado Panorama Cotton en el Sega Genesis. Bueno, en el Mega Drive, porque solo, salió en, solo salió en China. Sí, fíjate, regresando a ese punto que, que decíamos hace rato de los, de los juegos Tate, de los juegos este horizontales y verticales, etcétera. Este, Muchos juegos sufrieron este problema de, de no poder eh, salir eh, fieles en el, en el PlayStation 1 porque la consola no da para voltearlos para no y escalarlos. Uh -huh. O sea, más bien el juego es Tate como, como debe de ser, pero no lo puedes sacar hacia el mercado. Porque uh -huh. la gente no va a voltear sus teles. ¿eh? A y, menos que lo eh, modifiques como con Ami Luis. Eh, sí, o sea, si sí puedes hacer eso. Pero hay otros asuntos graves. Uh -huh. O sea, si tú lo rotas y la consola no tiene cómo rotar por hardware, tienes el doble de ROM ocupada. O el claro. doble de ROM, o a lo mejor tienes que meterte en problemas de performance. ¿no? Donde tienes sí, que a, diseñar. Y a el menos nivel. que si sí pudieras soportar el, el doble uh -huh. y que te sobrara. O sea, no. O sea, era impensable antes del PlayStation. Y en el PlayStation era un problema porque no tenías el poder suficiente. Exacto. Y no podías obligar al usuario... A rotar. Ah, a rotar. Y entonces en PlayStation 2 los ponen... Toma dos tales. y uno, ¿no? Que rote... No, y... sí, sí hay. Claro que no, hay. No, 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 pero que... que te, pues Dodonpachi, do, do, pero el, el... O sea, que, que te obliguen a... O lo juegas no, vertical. No, ninguno te obliga. Ninguno te obliga. Yo creo que esa era hacer. una de las reglas... Bueno, de las reglas que tenías Sonic Computer, ¿no? Que te dice... Que les decía. Deja tú de Sony Computer. Hasta Neo Geo tiene ese arreglo. No hay uh -huh. ningún shooter en Neo Geo que te obligue a rotar el monitor. Mm, bueno. Apenas en Neo este Geo año. Hay, ¿Hay verticales? Claro. Oh, eso sí no sabía. Está Strikers 1945. Uh -huh. Y, bueno, no es el único. No, no es el único. Órale. ¿Tienes no, no Aero Fighters? No conocía. Ah. ¿Tienes al Gran Delfín? El Gran Delfín 2. Uf, uh -huh. uh -huh. claro. Sí. sí y, Todos y... son. Verticales en horizontal Y en el, uh, hardware, uh, en el mismo hardware de Playstation Por ejemplo, Sibius 3D. eh, 3DG, que lo, que lo mencionamos Hace un par de scores eh, Es un juego vertical, pero El formato de, del monitor es horizontal uh -huh. O sea, para que saliera Íntegro en, en las dos cosas, en Arcade Y en, y en Playstation Mm. Uh -huh. Y sí, pues sí salió íntegro. Ahora, este, el problema también de, de, que los pasaran a PlayStation 2 para poderlos hacer verticales, es que les tenían que subir la resolución. O sea, los tenían que poner en 480i. Yeah. Son <laughs> entrelazados. Entonces, no todos tienen, desafortunadamente, la manera de, de rotar, de ponerlo este vertical en el monitor rotándolo, y que además sean 240p. O sea, por ejemplo, Mushihime sufre de eso. Mushijime lo volteas, estate, pero es 480i de todos modos. Por animales. Porque, Porque si sí podías animales lo podían haber hecho bien. Entonces uh -huh. lo tienes que hackear, por ejemplo, ¿no? Algunos los puedes hackear. Eh, bueno, yo lo, no lo hice con Mushijime y ni quedaba. Uh -huh. No funcionaba. O sea, Estaban desfasadas las scanlines. No funcionan bien. Pues es que es 480i. Entonces, bueno, lamentablemente sí, en no, la no, es, no es perfecto el, el mundo. Sí, pues, yo jugué Mushihime hasta que estaba en 360. Ajá, pero este, Gran remaster. Pero salió Sybariar en, en, este, en PlayStation 2. Hay una versión que le llaman el Complete, porque hay, una, hay varias revisiones del arcade. Uh -huh. Y, este, y sí la puedes hackear para que, para que sea por lo menos 480p. Y entonces puedas este, hacer los movimientos ya propios. Eso es lo bueno del Play 2, ¿no? Que, que le puedes meter mano y decirle Ajá. qué resolución. Digo, Fue con claro. resultados distintos. Y sí. metiéndole este, la, la uh -huh. free MacBoot y estas cosas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, no, no puedes sí, es hacerlo... Bastante fácil eh, claro, free pero, pero... pero no lo haces por defecto, ¿no? Claro. Sí, necesitas un bootstrap, ¿no? O sea, sí, si sigues las reglas no pues, puedes. Si sigues las reglas está difícil. Lo que quiere decir Roll con bootstrap es como el yogurt. necesitas quien te pase. Que si necesitas claro. a huevo una hackeada mm -hmm. para poder este... hackear otra. No, hackear. necesariamente. Puedes hacerlo desde disco duro. O bien ah, con un HD ya loader. Lo o, Exacto, con un HD loader. O por ejemplo con un chip. Ya, también con un chip. Yo lo hice con un HD loader. Uh -huh. Igual. Y los ya después le puedes poner Yulon Shelf Y jalar lo que tú quieras sí. Otro juego que ya hablaremos también de ese Hablamos un poquito en un score eh, Reciente y en los primeros scores Que hicimos hace años De Elemental Gearbot ah claro sí, oh. sí, ese es un bot. Y este Ese comparte eh, Lore con, con Shikigami Shikigami mm, no Shiro, Shikigami no Shiro. Eh, Y ese tiene Exactamente el mismo issue corre en el mismo hardware, eh, también el porte está en PlayStation 2. No confundirse con Elemental Gimmick Gear de Dreamcast. Sí, no, 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 Elemental Es otra cosa completamente diferente. Uh -huh. Sí, y este, ya hablaremos también de Shikigami, que también es un shooter muy bueno, este, pero, pero sufre exactamente de los mismos problemas y corre exactamente en el mismo hardware. Uh -huh. Pero este pues ahí tienen Cyberear recomendado por este tiene el Rollman Steel of Quality. Sí, Está of bastante quality. divertido. Hay un 2, hay un, un Cyberear 2 que salió uh -huh. para Dreamcast. Y este también para, para PlayStation 2. O sea, es, los dos están muy buenos. Órale. Uh -huh. Pues yo no los conocía y hoy este, eh, les voy a dar una checada. Gracias, Roll. Y pues vámonos a la siguiente rola. Vamos. Seguimos sobre regresamos. la línea sin querer. Sí. Va. <coughs>

Escuchar de Barrel Garega Perfect Arrange 2016, el intro, el stage 2 y el boss de aire. de aire, porque varía la música dependiendo si es un jefe de aire o de, o de o tierra. tierra, y estas versiones como dijo Asher, pues son las Perfect, este, que es el Perfect Arrange, es decir... Eh, este juego trae varios soundtracks, es una remasterización hecha por M2. Es el primer juego que nuestros amigos de M2 publican por sí mismos. Me, me, ¿No? Que no es de Sega, me que no es de Nintendo, cabrón. que no es de Konami, que no, no, M2 lo hacen ellos. Son personas que se dedican a remasterizar juegos viejos. Son los que hicieron tus 3D Classics en, en el 3DS. Uh -huh. Son los que hicieron este, las colecciones de Neo Geo en tu Play 3. Los juegos de Game Gear de Virtual Console. Varios de los Sega Ages. O eh, sea, los, los gradios de PSP. Varios no. de 10 de Konami. Todos uh -huh. los Virtual Console de Game Boy Advance de Wii U. O sea, generalmente todo lo que vende ya sea emulación o reimplementación bien hecho. Es de ellos. Viene de M2, ¿no? Normalmente M2 sí. o de Hexadrive si Sí, pero Hexadrive es 3D, ¿no? Es como que tienen algo muy, muy específico sí. Hexadrive y ellos tienen Algo más 2D su, Sí, es cierto sí, Persiguen la autenticidad De, de, de representación en, en videojuegos clásicos Si sí, no. les interesa, por favor, apóyenlos Las ventas son muy bajas Este, sacaron el juego apenas El 15 de Diciembre es una remasterización de Battle Garega que tiene todos los extras que se puedan imaginar colores de balas para todos aquellos que se jaban tiene seis patrones de colores de balas tiene el soundtrack original del arcade tiene el soundtrack del Saturno tiene un soundtrack arreglado eh, para 2016 con varios artistas del medio haciendo remixes de todo el juego y tiene este soundtrack remasterizado por el mismo autor del arcade este que tiene versiones de seis minutos cada track en lugar de este, del original, está muy padre. Viene. Es um, Namiki, ¿no? Es, ¿Es eh, Namiki, eh, Man Manabu, Manabu Namiki. Que fue el mismo este, músico que hizo Dodonpachi Pachi de este Dayo -Yo mm. Después hizo varias cosas Uf. muy interesantes. Uh -huh. eh, el juego vale como 30 dólares en la PlayStation Network este, china o japonesa. No está en la. Todavía no está en la americana. Va a estar. Eh, la edición especial que todavía hay. Vale como 80 dólares uh -huh. y trae un libro de arte. Trae el soundtrack este del Perfect este Arrange. Trae unos pines. Trae todo el arte del arquero original reimpreso: es decir, el marquí, el manual, los flyers, el flyer del soundtrack. Cinco postales, Artemis cinco se hojas. Todavía hay en Asia, ¿no? ¿no? Y en, en Amazon Japan. En, en Amazon Japan todavía hay. O sea, hay en todos lados. Ah, okay. no, eh, no, eso no se ha agotado. Y, este, y trae un pin también. Sí, que, que muy este, muy probablemente digo, si escucharon este score después, va a haber un arcade eh, disponible de Bar Garega, lo tenemos este, Cocinando. muy muy presente, va a estar este disponible pronto, entonces este, eh, probablemente quien quiera una referencia visual este, eh, más específica de, de Bar Garega, eh, lo, ten, lo, lo grabaremos. Como mencionan y como mencionan, como omití, efectivamente no trae disco. Trae nada más un pinche código para que hagas descarga. Uh -huh. Porque no sí. tienen varo para publicarlo. Eh, eso es extremadamente triste. Porque relega a esta labor de preservación a la, la escasa longevidad que va a tener en PlayStation Network. Ojalá o salga sea, una compilación después, no lo sabemos. Eh, yo me fui por la edición especial solo porque los extras para mí valían lo que. lo que trae. Uh -huh. ¿No? O sea, porque la verdad, el DLC, pues sí sí me desanimó mucho y no pensaba no pensaba adquirirlo pero por el ahora sí que por los extras para la pura placa o para tu juego de saturno lo vale sí no que digo este también el, el precio es abismalmente diferente o sea el precio que es eh, la placa y, y el inclusive el de saturno a esta versión pues este eh, está muy cabrón la diferencia. Este es eh, únicamente para PlayStation 4, ¿no? ¿Tenía? Así es. Preguntan que si va a salir físico en América. Si no salió físico en Japón, eh, no, no va a salir físico en América. O sea, ¿no? la única esperanza, digo, todo. es, es Que salga una compilación, ¿no? Sería Ajá. la única esperanza que sí, hay. es casi imposible, o sea, pero Battle podría. Y... O sea, dicen que están peleando por los derechos de Battlebacker y de Batrider para, para publicar. Si sí pueden verlo en, en Artex si y por favor. Y estaría increíble que salieran en disco los tres. La veo difícil con las ventas que van. Sí, ¿no? sí afortunadamente como que hay varios intentos. ¿no? O sea, Darius, por ejemplo, eh, va a salir en, en, este, en versión física. O sea, ya existe en PlayStation Network, ya hay renta. Pero, güey, que sigan saliendo es... es, es... Sí. Pues, bueno, esto es una labor de amor. O sea, M2 lo está, está, aventando, está haciendo una serie que se llama M2 Shot Triggers, que es, su intención es seguir publicando juegos de este tipo. Uh -huh. Ahora, si oh. se preguntan del. Este, del sí, input es que lag, les va bien, ¿no? Sí. Es, es muy curioso lo que sucedió aquí. La placa original tiene dos cuadros de LAG. Porque así lo decidió el programador. No porque el hardware no pudiera. ¿Okay? Fue okay. parte del diseño original del juego. Que dos cuadros no es un gran problema a esa escala. Eh, entonces, lo que hicieron es que le removieron los dos cuadros de LAG para que cuando lo juegues en tu TLHD. Tenga esos Tengas la misma experiencia que en el arcade original. Y puedes modificarlo para subirlo o bajarlo sí. dependiendo si lo juegas en, en un CRT o no. no. O sea, tiene una atención al detalle extremo. Tiene una gráfica hasta arriba a la derecha que te va mostrando <coughs> el rank, cómo va subiendo la dificultad dependiendo de lo que vas agarrando. Abajo viene el ítem que sigue en la caída. Abajo de eso viene cuáles han sido tus movimientos. Viene también este. O sea, tiene, tiene una máscara que te va informando de cosas que normalmente no veías. No todo. verías del juego, por supuesto, sí, que, que para también, que lo domines. Que también pasa un poco en algunos shooters como Icaruga, ¿no? Que también como que... Te muestran hay, un poquito. Te muestran más información pues de en la, la que te, te, te Había ciertas cosas, ¿no? Sí, pero ninguno de esos juegos había llegado a este nivel de detalle. Y más con un juego de mecánicas sí conocidas, pero en general tan obscuras o obtusas para el jugador. Hmm. ¿no? O sea, tenías que ponerte a leer threads este, de... 200 páginas, para entender cómo funciona el juego, y acá te lo muestran directo. Tiene <coughs> un modo Super Nobis, tiene este, además el modo Arcade, tiene el modo Arrange actual. Entonces, o sea, tiene todo lo que hubieras podido querer de, de un port de Battle Garega, ¿no? Qué chingón, güey. Y la neta es que eh, me emociona ver qué es lo que M2 va este, a sacar ahí con esta serie de Shot triggers si es que... El siguiente que va, que va a ser un Fiberon. Fiberon. O sea, ¿y eso ya lo confirmaron. Sí. Y va a tener el mismo tratamiento, así de, de cajita y todo. Eso la... no sabemos. Híjole. Las ventas, quién sabe qué <ríe> <ríe> que indiquen. Pero está perrísima la música de Battle Garega. Bro. Sí, me gustó muchísimo trabajo escoger música y eso que ya había puesto. Sí. Este, Habíamos puesto, si quieren, una plática de las mecánicas y de El funcionamiento en el Score 56. Hablamos de, de Battle Garega. Órale. Y, uh -huh. y este, te enteraste Gracias a, 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 a y este Esta página, ¿cuál es? Score. Eh, la, la que te dice exactamente de, de Ah, claro de... Tengo sí sé de lo que estás hablando, pero scorebg.uk.t scorebg.co No, .uk.to Sí y ahí este pueden ver este juego canción autor este año compañía este por ejemplo si quieren saber en qué en cuántos scores hemos hablado de Mario ahí salen todos que, que son millones de scores en todos hablamos de de Mario pero está súper bien documentado sí hay gracias a Lugerius que hizo el, la, sí. la aplicación sí ahora tenemos y la que hablar comunidad de que hizo la base de datos no ajá exactamente ahora tenemos que hablar de Mario ron por supuesto no, 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 no. Ese... Bueno, ya lo mencionamos. Ya puede Como poner... bien dijeron ahí, ¿de qué corre Mario en Mario Ron? Sí. De la industria sí, y del celular. No, 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 ya que regrese Adrián. Adrián nos trae Adrián lo pone, el... ¿no? De los millones. Él, de... Es que ahí les quedamos mal, ¿Adrián lo iba a poner? Él lo reseñó entonces él sabe. Él sabe <laughs> Mario de qué corre va. de los millones de putos que no dan ni un peso por este, nada de lo que juegan. Sí. Eso corre. Sí, Adrián, este exacto. Adrián, este. Fue de, fue de los tres usuarios que sí lo compró que uh -huh. sí pagó los, sí. los sí, por chamba por chamba por chamba, por chamba claro. claro nosotros también lo hicimos por chamba este uh -huh. sí, sí. Pero, pero, eso se llama digo pero lo, lo, lo raro lo raro de lo raro fue que, que la gente este que se te que que usa iPhones se, se te ve raro no es, Ah, ¿pagaste, ah lo, lo pagaste pagaste por algo aparte Ajá. de los millones que pagué por el celular o sea sí 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 viste Oye, no, tú eres el que no querías hablar y es el que estás hablando de no, esa ya, manera. Este, Barro Garega, increíble colección, digo, increíble eh, presentación la, la que sí. logró M2. Un saludo a nuestros amigos de M2. Este... No, y más que sí. nada, independientemente de lo de la renta, creo que hicieron un excelente trabajo. Sí. Lo jugaste sí. con palanca. Lo jugué con palanca, No lo has jugado con, con control. control. Lo jugué después con control porque y... configuré sí. la palanca en mi cuenta japonesa uh -huh. y luego lo probé con control para relajarme después de jugar el juego del pájaro. Sí. Este y que no juegues dos cosas al mismo tiempo. ¿sí? No. No es no. eso, no pero en serio, no en serio, pues. Uh -huh. Entonces, no? rarísimo con el este con el stick. El stick. Tuve que jugar con el D-pad. Okay. A las tres cosas seguro te acostumbras, sí. pero este tiene excelente control con el d y excelente control con el con el stick. Con, con el stick, pero se siente raro. Bueno, okay. nunca lo había jugado en una cosa que no fuera una palanca. Claro. Entonces, no podrías juzgar eso. No. Es jugable, sobreviví tres niveles, mm. pero ya lo sentía es bastante rarísimo. Claro. Rarísimo. Sí, sí, pero sí, sí, me tuve que mover a DiPad, ¿eh? No pude con ya. el stick. Okay. Sí. Bueno, saber. Eh, yo, yo prácticamente ya este, en todo uso palanca. Este, me armé una, una palanca eh, multiconsolas con un PS360. Entonces, este, prácticamente ya no uso otra cosa. Digo, hay juegos que sí es mucho mejor jugarlos con D-pad ¿no? Pero. Eh, Oye, sí, ¿qué, qué pero esos de juegos ya agarro un D-pad... y los y lo pongo. Pero, pero mi estándar ahorita ya es Stick Patrol. a mi cuenta, mi cuenta japonesa la tengo desde hace como 10 años. Entonces no sé. No, no sabes. Es la misma cuenta que tengo. Desde hace un chingo. Qué Seguro sí. es la dirección de los de los HQ de Konami. Bueno, sí, muy bueno. probablemente es el Konami <laughs> Omni Building, como la de Junker <laughs> HQ. Oh. <laughs> Así es la, la mía, for. la mía de PlayStation ah, es la de Apple. Cuando era fan de Apple. Dice One Infinite Loop. Ajá. Yeah. Cupertino California. Cuando Vamos. era fan de Apple, ¿Sí? dice, le echó fuertes palabras. Cuando ¿eh? estaba cegado. Ah, ay, güey. Bueno. Antes de que jugara shooters. Eh. Esa fue la diferencia. <risa> 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 Conoció Battle <laughs> Garega y dejó esas cosas. Sí. 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 Vi la luz. Oye, a mí, a mí es que me falta probar, este. Es, es precisamente Battle Garega y Backridge, creo que son los que más. Y Back, mira, Garega le ganó a estar en este score a bakrid solo porque salió. Solo porque acaba de salir. Porque Ahora, conseguí el soundtrack en CD ya de Backread. Y estás feliz. Está bien cabrón. ¿Sí? Nota. Pues está igual de cabrón que el de Battle Garega, ya este. Es muy distinto, ¿Sí? o sea. <coughs> Garega, sí, creo que tiene mejor música, pero el juego me gusta más Baccarat, por mucho vale, que sí. me duela decirlo, y y es, es Garega 2. Ok, entonces este, habrá que checarlo. ¿verdad? Ya hablaremos de él en su momento, ahorita le ganó el, 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 el Marquis, por evidentes sí. razones <risa> Battle <risa> Garega. Sí, y también este, pues en arcade grabamos este uno antes de ese que también sí, nos, ganó, la nos ganó exactamente. Otras cosas que tiene padres, eh, que evidentemente para quien juegue este tipo de juegos es, es necesario, tiene un botón para resetear de la que hagué en el RON, quiero volver a empezar. Lo cual está bien. Y lo tienes que dejar presionado. Ah, ok. Entonces lo no, dejas presionado pues, y. No puede ser accidental. No. Empieza a correr un, 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 circulito, un circulito con el contador y okay. todo tipo... lo tienes que dejar ahí, ¿no? Mm. Y si lo tenés por fichas, ah, o esa acá en el. En eh, ah, el... Y, y no, esta versión, el, la nueva, de la 2016. Okay. Y la 2016, de hecho, de, de default, no te deja continuar. Tienes que prenderle si quieres echarle ficha de nuevo y continuar. Okay. O sea, tiene Millennial Mode. Tien, de hecho, tiene ahí un Super easy Mode. Super que easy. creo que se pasaron por ponerle Super Easy Mode. En este. O sea, sí, o es, sea, en el, es un poco. Este, condescendiente, ¿no? Condescendiente, exactamente. Sí. Sí. ¿Qué es, o sea, el superísimo, qué diferencias tiene? O sea. Es no sé, como... no lo puse. Okay. <risa> <risa> Seguramente te deja echarle fiche y ya. No, en teoría, <laughs> o sea, de lo que recuerdo haber leído, de lo que recuerdo haber leído, eh, ajustaron toda la dificultad y no tiene ranking. Nunca incrementa la dificultad. Mm. O sea, es, es una, de, una dificultad o sea, le gitaron, lineal. Le quitaron su sí. feature más importante. Pero pues lo hace fácil para... Accesible. Porque si no es, es un juego muy, muy violento. O sea, uh -huh. es muy disfrutable. Pero ahorita que estoy viendo el rank en persona y como siempre he jugado. Yo creía que evitaba el rank con ciertas acciones y pura madre. O sea, a veces lo subía más. Órale. Eh, o sea, está muy padre para practicar. Órale. Y que ya lo veas transparente, pues... Sí. Es una... Eh, digo te va a llevar a, a nuevas estrategias en... seguramente seguramente pero sí lo siento raro me tengo que pegar más a la pantalla por esa costumbre de jugar a 5 <laughs> pulgadas ¿no? de la, de la, del monitor uh -huh. pues está perro habrá que probarlo este habrá que ver este Backlit también cuando cuando ojalá y salga uh -huh. mm -hmm. si sí, es que ah, es, es que pongas la música que dices del soundtrack que te acaba de llegar también va a pues tiene bien. como dos meses, pero pues no se ha podido. Ahí hay que... Sí, pero digo, ahorita pusiste Marlon que es algo nuevo. No, ¿no? Y, y este track también me gusta muchísimo. Igual al del jefe, que los, uh -huh. los dejé pendientes desde el score 56, entonces... Es súper tenso, ¿no? Está pero, pero es muy alegre. O sea, bueno, el del jefe sí es muy tenso, uh -huh. pero el del stage es súper alegre, sí. ¿no? Sí, súper sí, sí. festivo, para sí. la madriza que te están poniendo. Sí como, sí, como dijimos en aquel score es... Vete preparando para la que viene. Es la música de Tú eres el campeón, vas a salvar al mundo. Ve. Sí, Ve y que te así. partan la madre, hijo mío. Sí. <coughs> así es. esa debe de ser la rola de todos los Stage 1, de todos los shooters. Digo, esta, la que pusimos es el 2, pero todavía sigue un poquito con festiva. esa temática. Sí. Ya en el 3 sí, se va a oscura. Y en el 4 vuelve a subir a una combinación ya de tensión. El, el nivel 3 de todos los shooters es como llégale güey. Es así como aquí aquí, este, a partir de aquí, este, es una coladera. Sí. Sí, sí, ahora M2 eh, yo creo que, que, que es importante para todos los, todos los escuchas que, que apoyen, que, que estén ahí, no que compren juegos de M2. M2 no, no M2 necesariamente es... la renta, sacan físicos también, sacaron físicos los, también. 3D classics, ¿no? los 3D Classics. Pero eso los publica Sega. Digo sí. la diferencia aquí, esto lo publica M2 esto es dinero de M2, ellos compraron sí, la licencia y ellos lo hicieron porque ellos quisieron. Sí, no necesariamente tiene? que tengan que rentar, pues, pero eh, pero sí hay que apoyar a M2, porque Entu pues es de las pocas empresas que quedan que que ah, tienen ese... Si sí, les gusta Entonces, esto. No, no, no ya hace problemas. poco este... no, Seguramente habrá algo que sí les guste. Hace poco falleció alguien, ¿no? Ahí de M2 eh, M2 Sí, también. él sí. él era uno de los eh, de los programadores de música, de ¿no? De música él por ejemplo hizo todos los ports de, de la música de Gradius para los de PSP, uh -huh. o sea, eso me dolió y este y bueno hay gente de Treasure en M2 el de director... hecho hay una chica esta Chivitec en Twitter uh -huh. que es la que la que hace toda la programación de audio ahorita que es la que quedó con el puesto de y Snapchat. postea cosas padres Sí. Eh, Hiroshi Yuchi se llama el, el, el director de Ikaruga, el director de Gradius 5. Y este eh, él está en m Ojalá absorban a la gente de Cave, sí, que bueno. es lo que todos rumoran que puede pasar. Pero pues hay que darles dinero para eso, ¿no? Sí. Entonces con pues, facilidad. Porque a Ayagawa. Me fijé, fíjate, me aventé todos los créditos, están padres, vienen ahí aparte. Este, ah, algo muy interesante. Ya no me acuerdo el nombre, pero en los créditos, o sea, cuando pones los créditos del proyecto, te sale pues quiénes fueron los piars, la la la, pero viene una parte en donde hablan del engine que usaron. Okay. Hicieron un engine multiplataforma para shooters. Viene ahí el nombre y se llama multiplataforma no sé qué, este Shooter Engine. Entonces, ojalá ahí le puedan seguir dando más. Uso. Sí, güey. Y es multiplataforma, ahí lo Exacto. dice. Órale. Está qué perro. ¿no? pues sí. Ojalá veamos más. Más shooters por... Por parte de M2... Uh -huh. Y también este... También veamos más su trabajo en... En... Otras plataformas ¿no? O sea también... Lo que hicieron en 3DS y en Wii U... Me parece que... Que ha sido fantástico... Y pues... Es eh, que hacen preservación... No solo hacen dinero... Sí... Y sí. eso... Es una es un labor es bueno. Afortunadamente para muchos que... Este... Que están haciendo... Engines multiplataforma... Pues ahora es más fácil... Que nunca hacer multiplataforma... Uh -huh. Porque... Este... Xbox y PlayStation son PCs. Y el, y el Switch va a ser un smartphone. Entonces, o sea, básicamente es lo mismo. ¿no? O sea, uh -huh. va a ser, es una tablet. Es una tablet, sí. Es una tablet uh -huh. Básicamente. Entonces. Con control. Este, va a poder correr las mismas cosas fácilmente. ¿no? O sea, solamente, si quieres hacer un juego multiplataforma, realmente solo tienes que estar en dos mundos. Mira, ya sé dos, que, sí, que salga el Switch. Y listo. Y que lo puedas switchar a que juegues vertical güey y ya el stand está hecho ah, nada más para horizontal Eso sí. de decir. Qué chingada man. ya sí. arruinó esto. eso Th <laughs> thumbs down thumbs down pero este vamos a la siguiente rola este uh -huh. luego, luego pondré a Artemio este de Macri sí y de Bad Rider pues también chequen ahí el arcade que grabamos sí se una checada jugamos con Rollman Jugamos con Roll. El Batrider. Sí. Com compren. Lo jugamos en Party Mode. M2. No, no lo jugamos en serio, lo jugamos de dos. Jugamos no confundir errores. con M2M, que es un grupo este no. ruso. No, no es una No, <risa> M2. <risa> acabamos de escuchar eh, dos rolas de Astroneer eh, Astroneer es un, es una aventura sandbox eh, para que está disponible en, en este Early Access de, de Steam, está también en, en otra plataforma que tiene tipo Early Access que está para Xbox One okay. y no, no acostumbro este, generalmente entrar a estos Early Access pero debido te a, a la naturaleza del juego, este que es como Minecraft, es un juego sandbox, eh, mm. me, me llamó muchísimo la atención como en este, en este, hasta cierto punto, mal sabor de boca que, que de, queda después de, de No Man's Sky, en, en cuestión de que eh, tomas el papel de un astronautita y este astronautita eh, llega en una navecita que se le conoce como Habitat, a un planeta. Y a partir de este planeta. Pues tú tienes que colonizar el planeta. Este. sacar recursos. y, y colonizarlo. No, el, no hay. Hasta, hasta este momento no hay. Eh, un plot. o un storyline de, del juego. Eh, eh, la, lo, lo puse porque. Después de, de, de rentarlo. Eh, le he metido 20 horas ya al juego Entonces este en, en estas en esta época navideña Ha sido eh, después de, de vivir Final Fantasy XV Y de vivir The Last <laughs> Guardian Estabas eh, algo más ligero fue, fue una experiencia que, que he disfrutado muchísimo Y, y desde lo, desde para jugar 5 minutos Hasta para jugar 5 horas seguidas ¿Y ¿no? cuánto tiempo para que esté terminado? El juego, ellos dicen que Ellos son muy sinceros y dicen que, que nos van a meter dos años Ah, años, o menos, años. A, okay. A, a, pues está bien. A, a finalmente a tener una versión final del de, de juego y que la versión final del juego va a incluir muchísimas cosas. Es, es, es un poco como eh, No Man's Sky sin hacerle a la mamada, definitivamente mm -hmm. eso es como el, el, la, lo que aquí yo este, lo describiría, pero eh, con un énfasis puesto en, en terraformar planetas. Eh, lo, lo que haces aquí es que tienes una herramienta la cual puede añadir o, o esculpir el planeta eh, dependiendo de tus deseos. Puedes hacer o un túnel o hacer un puente, dependiendo de, de donde tú quieras. Eh, desde esta versión este Early Access ya puedes jugar hasta cuatro personas al mismo tiempo este, eh, trabajando en un solo planeta. Eh, se, se dice que muy pronto va a tener local split screen, el juego. Uh -huh por lo cual vas a poder este pues al igual Chistoso. que Minecraft en sus versiones de consola vas a poder jugar este con tu carnalito con tu primito o vas a poder jugar con alguien más y trabajar en el mismo planeta estos eh, de, dentro de los recursos que hay en el juego ahorita no hay ningún este eh, peligro de fauna pero sí hay peligros, peligros de flora y este una de las cosas eh, más chidas del juego es que tú no puedes estar parado en ningún planeta eh, más de un minuto sin morir. Tú necesitas todo el tiempo de oxígeno, todo el tiempo eres un astronauta, y entonces para este oxígeno tienes unos teters que vas poniendo este, a lo largo del planeta y que vas construyendo con recursos y vas alargando un cable que te proporciona oxígeno al, hasta donde tú quieras. O sea, puedes poner eh, kilómetros y kilómetros de cable si tú así quieres, o inclusive este. Con recursos empezar a construir cosas más complejas como un este eh, sí, un horno para, tu... para pasar este ciertos eh, recursos de a, a hacer cobre a hacer este titanio como una refinería ajá y una refinería exactamente y también en la en la mochila tienes eh, energía y tienes oxígeno tú puedes crear este tanques de oxígeno más más cabrones en tu propia mochila Puedes ponerle una hélice a tu mochila para que el mismo aire sea el que te proporcione energía de maneras más rápidas. Puedes poner una, un panel solar a tu mochila para que eh, cuando esté de día este te proporcione energía. Puedes este. Eh, eh, sostener ciertos recursos en la mochila. Y eh, en, en un punto más avanzado, como en unas 5 horas de estar en un planeta, inclusive podrás llegar a crear un rover. Eh, para navegar por el... bueno, para moverte de manera terrestre por el planeta o puedes construir naves para saltar de un planeta a otro. La navegación siempre es ¿Usted? 3D. El juego es, es 3D, el arte es low poly, o sea, el arte es como, como si fuera eh, un juego de PlayStation 1 con oclusión, sin texturas. Okay. Eh, es muy bonito el juego... Como o sea, Katamari. El, eh, ándale. Mm -hmm. Eh, el juego es este muy variado. Yo, yo lo he empezado ya cuatro veces y las cuatro veces me han tocado planetas muy eh, distintos. En este sí. Sí, sí, es que los planetas eh, te puedes hallar resina tirada, energía, este inclusive oxígeno. Eh, la, la resina sirve para hacer cos ciertas cosas. Hay otras eh, otra madre que se llama compound que son para crear este diferentes cosas dentro de tu hábitat puedes con unos tubos empezar a, a crear diferentes máquinas, 3D printers, este hornos, este, otros hábitats, asientos para naves, eh, pu puedes crear un chingo de cosas y, y a mí lo que me sorprende del juego es que desde este primer paso que salió en diciembre de 16 de 2016 estamos nosotros grabando este score en diciembre de, de 2016 eh, a finales ya casi a punto de terminar con el año. Y, y me, me sorprende lo, lo robusto que es el juego, inclusive desde este punto tan tan este temprano. tan temprano, ¿no? eh, Me sorprende también que el juego ap apuesta muchísimo por, por este juego multiplayer, por darle a la gente precisamente esta opción de, de, de estar este terraformando planetas este, con otros tres amigos. Y eh, el juego se trata sobre todas las cosas, aparte de construir y de recursos se trata de, de sobrevivir el, el juego es muy cruel cuando tú no estás este preparado para para este lo, lo hostil que puede ser el planeta hay este tormentas estas tormentas eh, aparte de que no te permiten ver pueden hacer que una roca vaya directamente hacia ti y pues te matan de un putazo okay. qué pasa si te matan si te matan eh, si tú puedes ver en el horizonte del planeta eh, digamos si el planeta es lo suficientemente grande como para que tu horizonte tú veas dónde te moriste, puedes ver un icono de que ahí te moriste y recuperar y tu cosas. mochila si es que llegas ahí. Si es que vuelves a llegar ahí, o, o tal vez ya tenías un kilómetro de cable de oxígeno para poder llegar hasta ese punto, y si no, eh, pues tienes que o conseguir oxígeno o llevarte una mochila que tenga varios tanques de oxígeno y, y llegar hasta ese punto. Y, y todo lo que haces en el juego es en tiempo real. Es decir, tú cuando traes la mochila tienes que manualmente eh, cambiar entre los slots que hay de, de las mochilas. O sea, ¿no? eso sí es muy similar a No Man's Sky. Nada más menos asistido. Uh -huh. ¿no? Porque No eh, Man's Sky, pues ahí te aparecía y ya ibas. Y ya, sí, ¿no? de, de momento el juego eh, funciona como muy. Eh, se puede jugar perfectamente con un control. Pero el tema de estar terraformando el planeta sí es más como, como con un mouse. ¿Un mouse? O sea, de que vayas como dándole más forma. Inclusive hay gente que, que ahorita lo juega y lo que hace es, en lugar de estar jugando el, esta, este tema de sobrevivir, es más de esculpir, es más como una onda más, este, pues como un Minecraft, ¿no? Es, uh -huh. O sea, de estar haciendo estas formas, eh, esculturas complejas, este. Pero, pero definitivamente lo más divertido del juego es precisamente compartir con alguien el, el ir a estos planetas, el, el finalmente yo hasta hace poquito pude finalmente cambiarme de un planeta a una luna y pues darte cuenta de lo diferentes que son este, los, los 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 ecosistemas ¿no? o sea que tanto hay sistemas de cuevas eh, por okay. todos lados mm -hmm. este animales montañas. animales todavía no hay lo que hay lo que hay es es flora este peligrosísima o sea hay yeah. ciertos hongos que también tan como un... Aire tóxico y la chingada. Ahí este... A lo largo del juego te hayas como estos elementos que puedes eh, llevar a tu hábitat. Y en tu hábitat si tienes una base de research. Puedes explorarlo y sacar nuevos blueprints para, para sí, construir cosas. cosas nuevas. Y, y... Pues me la he pasado súper bien jugando este... Astro sí, se ve, se ve bonito. En, en, en esta... En esta, en esta primera etapa del juego, por así decirlo. Y, y... Ahorita que esté en el Access y que ya lo rentaste, te da acceso, supongo, a, hasta que sea. Ya, hasta que salga, o sea, cuando como sale, Minecraft. Ya lo, ¿no? ya en su es, es como un Minecraft, o sea, Andale, como Minecraft en su momento, Como el beta, ¿no? Uh -huh. este... Hasta que esté listo. Sí, uh -huh. sí, <coughs> y, y yo creo que. ¿Y se ve grande? O sea, más bien. ¿Se ve que hay mucha gente metida como para sustentar el proyecto? No, son siete cabezas. Pues ha estado, ha estado en. No, no, me refiero a gente pagando. Ah, pues tiene siete mil reviews. No, no sé si no eso es si... mucho o poco. No sé si los sí, reviews no tienes decir. que pagar o tienes que haberlo comprado para dejarlo el review. o... Yo no he jugado. Lo puedes con la... dejar así nada más Yo no he jugado con alguien más porque no conozco a nadie más que lo tenga. Ok. Pero este en, en Steam durante esta temporada, desde que salió, ha sido muy popular al punto de estar como hasta arriba en, okay. mm. en, en ventas. La, la, estos cuates de System Era Softworks eh, son gente que está en Seattle y que son brothers que son ex eh, 343 Studios, los uh -huh. creadores de, de esta segunda etapa de la, de la este, era de Halo. O sea, mm -hmm. a partir de Halo 4-5 se salieron de. De ahí hay un brother de Disney, este, hay brother de Electronic Arts. Eh, y son, son, este, son como seis brothers ahí los que están eh, trabajando en el juego, los co-founders de System Era. Y la verdad es que eh, este primer intento del de, de juego me parece, me parece ambicioso, me parece divertido, me parece que las reglas y la base de un gran juego está ahí. Eh, cosa cosa que, que generalmente uno no ve en, en, en estos... Eh, early access, ¿no? En muchas veces cuando tú tienes este algo early access ves como un diamante en bruto, pero lo ves como con la posibilidad de fracasar. Y creo que Astronir eh, por el contrario, es divertido desde el primer día y creo que okay. eso es este es algo bueno. Me emociona ver este qué tanto le van a meter al juego. Hay muchísimo, Ya hay este... Reddits... Eh, hay este... Gente en foros... Este... Mi, mi pregunta es... ¿Qué te impulsó a verlo antes de estar terminado? ¿Qué o te sea, impulsó? Sí. Eh, verlo. O sea... Eh, las imágenes del juego y el video... El trailercito del juego. Con eso ya... Con eso yo dije... Qué chingón se ve. Porque... Te enseñan <laughs> este... Las diferentes gravedades que hay en los planetas. Y te enseñan a... A tú saludando a otro astronautita. Y ese otro astronautita con otros... Eh, no. Dos cabrones cada quien en su en su cochecito, andando por puentes creados en, en montañas de planetas que puedes ver hasta, digo, lo, lo chido de Low Poly es que permite que puedas ver este al horizonte lejísimo, ¿no? Y, y eh, atardeceres, este, climas ahí hostiles, eh, me, me parece como, como realmente una apuesta eh, que no solo es como a la exploración, sino también es como con mecánicas divertidas de, de recursos y demás. No sé hasta cuándo me vaya a durar el gustito de, de, de seguir este encontrándolo fascinante, pero ahorita la ilusión está padrísima de, de Astroneer y no puedo esperar para, para jugar con más gente. Se llama Astroneer con dos s, Astroneer. Astroneer cuesta, ¿qué? ¿qué? 170 pesos. 170 pesos. Creo que vale 200 con el soundtrack que es algo de lo que acaban de escuchar. Ahí lo puedes descargar. ¿no? Son otro que está padre. Uh -huh. Suena como a Yoshi, pero... 236 235. O sea, señor pesos. Pixel, pero... 236 pesos. Pues, El bondo... Sí, es Qué barato es este... Te salió más barato de Ex. Te salió más barato... Oh. Sí, va, es, <laughs> ese vale como 37 Chale. pesos, ¿no? Ahí este. 197 pesos. Sí. Pero, ¿Y te gustó Deusex Ex o no? Bueno, a la mitad está muy boviendo. No sé si es mi compu. Está muy sí. roto, muy roto. Sí. Uh -huh. O sea, de cargar así un save y... Se trabó la máquina. Desde el principio. Mm. Uh -huh. Esa es una experiencia muy común en Compus, creo, ¿no? O sí, tal sí es justo lo... eso platicaba también con Artemio. Pagas por la comodidad y la estabilidad, hasta cierto punto, de una consola. Uh -huh. También está en, en Xbox One, eh, para la gente que, que lo quiera jugar ahí. Y este hay una versión prometida de PlayStation 4 una vez que el juego esté... Ya completo. Una vez que esté el juego ya completo. Pero, pues... Eh, recomendado por el Ash ahí este en la oficina los que me han visto jugar este se Pero, divierten si ¿no? como dos horas ahí sentados sí. sí, sí. bonito sí me encantaría que ya uh -huh. estuviera el tema este de, de local co-op uh -huh. porque una de las de los features más padres de un videojuego en mi opinión y digo uno que es dinosaurio y que no, no me gusta hablar con eh, por diadema con otras personas eh, es tenerlo sentado ahí al lado y decirle ven vamos a las construir dos están esta chidas madre. las dos están chidas lo voy a intentar <laughs> lo voy a intentar pero este no va a pasar <laughs> ya sé no, no va a pasar pero muy recomendado Astronir para, para sí. cualquiera que quiera que haya quedado medio decepcionado de, de este de No Man's Sky pero todos los lo que lo probamos entonces que, que le guste Minecraft sí sí está bonito a mí lo único que por lo que no lo compraría es que de repente digo qué chingas voy a construir, o sea, qué hago. Pues tal vez jugarás con tu amigo Láser ahí este. Ay, pues sí, ay, o sea, si se chingada. puede guardar una un eh, servidor ese... o algo así, sí, esa o sea, parte hecho, es padre en Minecraft. Uh -huh. okay. Esa parte es padre en Minecraft porque si Fue padre. Uh -huh. Sí. Sí, pero... no... sí, bueno, sí, tienes razón, ya, más ya no fácil lo juego. Que nunca, ¿no? El... Ya no lo juego, ya no juego Minecraft. Sí, no sé cómo esté, por eso me ya tiene razón, ¿no? Pero este en Minecraft, por ejemplo, si yo no tenía este la pues la idea de, de construir algo pues siempre va a haber un grupo sí, claro. de cabrones construyendo sí, algo entonces nos sí, sí. ayudo. sí tú nada más vas de mano de obra pero le pones le pones tu claro. propio sí, sí, sí. tu propio toque no sí o y sea... te aprovechas de su oxígeno en este caso hey. Sí, sí, de sí, hecho, sí. o podrías decirle Oye, vete tú a conseguir tal cosa Y que hagan una red Y, y te eh. pueden tirar cosas, o sea, puedes intercambiar cosas Así ¿Alguna de, vez? aquí tienes resina Y te la avientan así en tu cara y ya la agarras <laughs> Bueno, gracias ahí. ¿Alguna vez jugaron Don't Starve? No, pero siempre quise pero... hice... Me suena eso, no sé. Don't Starve es un juego eh, 2D eh, muy bonito, el arte de Sí, Don't está muy bonito. Blanco y que, negro, ¿no? Que tiene varias como... Ver... Es, no, color. Sí no, no tiene, tiene color, pero es todo súper apagado. Sí, ah, super uh -huh. apagado. Y, y es un juego, este, pues bastante hostil con eh, el usuario. Sí, de... es que siento que igual no es tan agresivo este, Astroneer, pero va como por ahí. Que tienes que sobrevivir y puedes jugar con cuatro, otras tres personas. Sí, me, me encantan ese tipo de juegos y, y conseguir recursos. Y hasta, reciente, sí. hasta recientemente me doy cuenta de que el tema de recursos y de, uh -huh. de estar ahí en el mame me, sí. me fascina. Y, y ese, yo lo jugué, <laughs> ese yo lo jugué con amigos. Es muy divertido, pero también muy estresante. Te anochece y te carga el payaso. Me es encanta que... porque cuando la gente te pregunta, ¿pero qué haces? O sea, ¿qué, qué tienes que hacer? No sabes qué, no sabes... No, a, veces, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, empezar en Astronir y decir, ahora voy al sur. Y vas caminando al sur y haces un cablezote que llega hasta el sur. Y de repente, pues dices, y llamarte del sur un rato. Vamos al este uh -huh. y vas al este, sin albur. Sí, sí, juegas. Le, vamos, a, vamos al oeste, al norte. Tienes, y, tienes que hacer la Y clara. poco a poco vas recorriendo todo el planeta y vas hallándote los recursos y, y este... Se siente bien bonito cuando finalmente tienes tu navecita para ir a la luna yeah. y luego de esa luna este pues estar este, consiguiendo los recursos para hacer gasolina y de esa gasolina irte hasta más lejos y así te la llevas. Se es, ve es, bien. Es bonito. Déjame terminar de los ex. Órale. Ya prometió este Lechuga que va a jugar conmigo, que creo que es mi único amigo que, que juega en Steam. Pues, sí. Sí. Ahí está Yoshi Por, también. Yoshi. Sí. No, pero eso no lo sacas de Overwatch esos cabrones, ¿eh? <laughs> Es imposible sí. sacarlos, ¿no? Está de... complicado. Pero ahí también en el, en el <coughs> chat, este, si alguien de los que escuchan Score juega en Astronir y, y, y quieren echarse una partida, seguramente ahí está. Ahí estaremos. Mi user es AFT Asher 2 en, este, en, en, en Steam. Steam. Ahí para, para que le den una checada. a escuchar Power Blade de NES eh, de Taito eh, mejor conocido en Japón como Power Blazer eh, que, que eh, aquí el buen Rollman viene a, a presentarnos en eh, secuela de que en el programa pasado pusimos Shatterhand uh -huh. Sí, este, este es un juego de Natsume es un juego muy parecido a, a Shatterhand Sí, eh, de los mismos developers. Mismos developers. Eh, tiene una historia interesante porque este, es un juego muy bueno. Muy, muy bueno. Las mecánicas están muy padres. El gameplay está, está bien chingón. Eh, se parece mucho a Shadow of the Ninja. Se parece mucho a Hand Pero en. Oh, Shadow of the Ninja. Eh, en Japón y en América le cambiaron un poquito el, el corte. El Power Blazer, la versión japonesa, tiene un monito que es así como tipo cute, medio... Es como este, un Mega Man. Medio copia de Mega Man. Chubby. Un, ajá, un, como Mega Man medio chubby. Pobre este, Natsume que le hicieron, le modificaron todos sus pinches juegos este, cuando llegaban aquí ajá. a América. ¿no? Le pasó lo mismo que a Sharkhand, ¿no? Este, y la mecánica, bueno, pues es que tienes un, boom. un boomerang... Eh, madreador, y, y con uh -huh. ese este, pues haces un montón de cosas, ¿no? Este. Pero por qué, porque todo era arce negro, güey. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, Está poca ganas, madre. Wey? Está poca madre, porque en, en este, en Estados Unidos le cambiaron la imagen, Le pusieron un clon de Terminator, básicamente Uf. la portada, y, y este, y el personaje, el Sprite lo cambiaron para poner un mamado en lugar del monito <laughs> chistoso tipo Megaman sí, está bien bonito está bien este cute el, Ay, el, güey, el Chibi Brother sí es diferencia. un Megaman ripoff pero ah. mal de hecho este el, los abogados de Schwarzenegger quisieron demandar <laughs> a ah, esto ajá <laughs> anexo me por este juego pero entonces el, el brother que hizo el arte eh, lo que hizo fue que él es, él es güero, entonces puso unos lentes se tomó una foto y dijo y hice yo? la foto conmigo mismo, ¿no? O sea, hice, uh -huh. el, hice el arte, soy yo. Sí, es, es un retrato es que se mío. Se parece un chingo a Schwarzenegger Sí, sí y sí. entonces, pues ya no pudieron decir nada, pero sí está muy cabrón como se parece. Uh -huh. sí. Tenían que poner un mamado, pues, para que vendiera en, en, este, en Estados Unidos. <laughs> Igual con Sargant, ¿no? Que era <laughs> Sentai y lo convirtieron a algo sí. de un mamadín. ¿Qué digo? En mi opinión, con Charizard sí lo hicieron no, muy bueno, chingón, ¿no? Eh, sí, o sea, este, yo a partir del juego, este, eh, del, de la versión japonesa conocí Soul Rain, es el, el, uh -huh. la serie original y pues de todos los Sentai pues se me hizo lo menos chafa, entonces estaba, todo padre, estaba padre, o sea sí, sí lo disfruté como que fue un poquito justificar que, que, que compré la versión japonesa en lugar de la versión gringa de ¿no? O sea, saber qué chingados era la, la referencia. Cambiaron todo, ¿no? Por supuesto, uh -huh, para la versión sí. gringa. En este caso, pues es un, una IP eh, nueva, fresca. Y esa este, fue la que ya convirtieron en, en Estados Unidos pues, al okay. pinche Schwarzenegger. Hay versión 2, que sí, era un que juego. Es este, Captain Saber, ¿no? Captain Saber es un juego que no debería tener ninguna relación. O sea, en Captain Saber, en Japón, ahí sí pusieron un mamado. Ahí siguiendo como que este, influenciados por la versión americana de Power Blade 1 uh -huh. y este y Power Blade 2, pues sí, ya es muy, muy mucho más obvio todavía de lo que era en, la, en, en el primero. Sí, y era de esta serie de late eh, Nes Releases. Que, uh -huh. que lo que pasaba era que eh, por más que dijeran Taito. Eh, la misma situación que pasaba con, con Mega Man 6. Era que Nintendo era el que publicaba estas cosas. Y, sí. y la razón por la cual Nintendo publicaba. Estos juegos era para decir, por más que el Super Nintendo exista... Ahí está la base ahí instalada, está la ¿no? base instalada y le vamos a seguir vendiendo juegos que... Eh, chingones, que quizás no habían llegado aún a... De este lado del charco, ¿no? Claro, hay 40 millones de, de uh -huh. personas que tienen esta madre. ¿Quieres uh -huh. venderles o no? Es así de fácil. Se ve bien bonito. Eh, sí. Power Blazer está bien padre. Sí, la, ver, la versión este... japonesa, el Blazer se ve todavía más... Más cool. O bueno, será... Será que, que yo soy refan de de la chibi mamada? ¿Tú qué versión es la que tienes? Eh, yo tengo eh, la versión japonesa. Power esto es, esto que, que escucharon fue Power Blazer. No no fue Power Play. Aquí eh, le, le pusiste Power Blazer, bien. Sí, Power Blazer. Eh, es la versión japonesa. Este eh, la música la dejaron idéntica. Ok. Eh, pero yo jugué de niño eh, rentado en un Woolworth. Lo eh, renté este Power Play. Woolworth. Ajá. Sí, güey. En Woolworth rentaban, me comentan. Sí, güey. Sí, estaba increíble porque estaba... O sea, sí tenían muy buen surtido. No, donde yo rentaba se llamaba Las Tortugas Ninja y tenía las Tortugas <laughs> las Ninja. Tortugas este, sin pagar derechos como los tacos Mickey. Era como, lo mismo. Como Marta de baile, Pacman, sí. Sí. Como Barkey y el logo de Pacman. <laughs> <laughs> tal cual, así, tal, así pasaba. Este, pero. Qué chingón el, el, el conocer estas joyas de Natsu sí, ¿no? yo, yo pensaría que si hubieran sido consistentes, eh Shattered Hand hubiera sido el primer juego, este habría sido el segundo y Power Blade 2 sería el tercero, ¿no? O sea, tendría que haber sido secuelas si fueran consistentes. Son juegos que no tienen nada que ver uno con el otro. Uh -huh. Pero pues aquí los pudieron haber hecho muy similares, o bueno, pudieron haber hecho este, los eh, los pudieron haber unido, porque son muy, muy parecidos. Con las diferencias técnicas, con los avances técnicos, el, el último, este, Captain Saber, eh, Power Blade 2, eh, técnicamente es una maravilla, está súper chingón. Este de por sí técnicamente está muy padre, o sea, tiene muchos efectos de scroll, tiene... Este, ¿Qué usas? ¿No sabes? ¿MMS3? mms 3 No sé, fíjate. Pues como es 1990, yo creo que ha de ser un MMS3. ¿Quién sabe? Eso es muy probable. ¿no? Sí, este, Power Blade 2... Eh, eh, la versión japonesa Captain Saber, hasta el cartucho es diferente porque se nota que tiene este. Que algo tiene más, mamado, ¿no? más mamón. Sí. Nunca lo he abierto. ¿no? O sea, a tampoco te voy a... Aquí tengo los... mi lista para dompear de... cuando estoy dompeando, pero... bueno. Digo, el, ¿qué, qué, ¿qué época tan...? tan? MMC 3 los, los tres, lo, digo, los dos usan MMC 3 ah. uh -huh. Sí, que es el mismo que el, el, el uh -huh. Super Mario Bros. 3. Entonces el, el este la forma del cartucho japonés de Captain Saber nomás es por mamones entonces, ¿no? No, no hay razón, no hay nada. Más razón técnica para hacerlo. Sí. Bueno, pues con el, será el bonito del Famicom, ¿no? Que, que, que se permitían ese tipo de libertades, ¿no? De claro. de, de precisamente Jugar con la forma, color este... y demás de los cartuchos ahora, de Famicom. Ahora, de lo que más me arrepiento en mi vida es de no haberme robado los dos juegos de. de, <laughs> de sí, así robado, güey. Así sí robado, a la chingada. ¿No es que lo chingón de esos servicios de renta, <laughs> que alguna vez yo lo hice de la peor manera, había un libro. Había un libro de la SEP que me gustaba mucho, las ilustraciones, y solo era para maestros. Y, y, lo que, y lo que yo hice fue eh, decir que lo perdí, güey. Y es, pues te la pelas, me lo va a quedar, cóbramelo. Ajá, exacto, es lo que yo debía haber hecho. Es así. Y, y, en, y en un. No escuchen, niños. Se me chingó. Ya, te lo pago. ¿no? O sea, es, es como. El, la técnica de hoy es: no me gustó Steam, <coughs> 60 horas te lo regreso. Ahora es la inversa. Ahora es, no es te lo quedas, ahora, ahora, es, se, lo sí, regresas, ahora sí, se lo regresas. eso, güey. No, ah. más bien es si me gustó, te lo pago. Ah, ya sé, es, al revés, estoy sí, yéndome al extremo. extremo. Claro, o sea, porque Woolworth no vendía juegos. Nada más lo No, los rentaba, lo rentaba y, si, y si no lo entregabas tenías que pagarlo full price y un full price caro. Sí, pero pero baratísimo a comparación de cómo está ahorita. ¿no? Pues sí. O sea, un sí. Power Blade 2 ya no se cuece por menos de 300 dólares. Hijo de. ¿Y, y el chino? Eh, más o menos por ahí. ¿vale? ¿Sí? sí. La de haber, de, de haber tenido en mi casa DocTales 2 o mamás así, ¿no? O sea, es, es el tipo de cosas que dices, ¿por qué no lo, por qué no lo hice Perdedizo? No, ¿Por no, qué y, no? Una, y una cosa que, que es muy molesta es que digo, pobre Natsume le ha ido mal en estos años, ¿te acuerdas cómo los vimos en el Tokyo Game Show? Sí. Eh, pero, pero lo que iba a comentar, perdón, uh -huh. es que siguen vivos. Sí. Vale, o sea, de... tenemos esto aquí en la mesa. No vamos a poner música de este juego porque llegó hoy. Ajá. Que me lo va a dar también. Ajá. ¿Sí? Pero su juego. Llegó este Wild Guns Reloaded. Uff. Y siguen publicando. Lo que, lo que me da mucho gusto, Leno, lo que dice ahí abajo, por favor. Perdón por la interrupción, Rolando. No te preocupes. De Natsume. Ya, se llama Dream Creator Natsume Atari. Sí, pero lo que dice ahí dice, en las Natsume que está... Inc. May retire the online portion of this game at any time. ¿Qué? Eso quiere decir Natsume. Podría retirar la porción online de este juego en cualquier momento. Ajá. el, o sea, el software está sujeto que a licencia avisen. y con una eh, garantía limitada. Ajá. ¡Pum, puto! O sea... Eh, son, las, son los primeros que te avisan, güey, que eh, no lo Pero además en tan pocas líneas. Porque lo que sigue Ajá. también es muy importante. Online ¿Qué? features require an account and are subject to terms of service and applicable privacy policy. O sea... Va, van tres enunciados eh, directos eh, van tres enunciados directos pero que va, que son este en contra del usuario y que sí. aplican a todo el pinche software que compramos hoy en día Ajá. pero pues nadie te lo pone en la caja sí, en la parte sí. de atrás y Porque... que todos aplican la práctica que inició Microsoft de escondértelo y sepultártelo sí. lo más posible que, que puedan de, de, ¿no? de la caja uh -huh. sí y, y es un es bastante sincero, ¿no? Lo que te dicen este... Básicamente yo creo que lo están poniendo porque dicen, somos una pinche compañía chiquita, que la mesa en la que están grabando score es más grande que el local N3. <coughs> ¿Literal? <coughs> que no nos vayan a, o sea, que no nos vayan a demandar. No, no, la mesa es no, la vaca no. inflable, no mames, Artemio, la uh -huh. vaquita inflable. No, no, dije lo, el, 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 booth, Moon. el booth, el booth, donde sí, este, te atienden. O sea, este año, este año, este año creció un poquito es que la vaquita de Harvest Moon este y el arbolito, les ¿sí? alcanzó para poner Está una ahí, vaquita. Bonito, pero ¿sí? tuvieron que, que rentarlo para hacer videos de declaraciones de amor y no, todas estas no, cosas no y luego salen salen unos culeros que, que en un no, solo güey, intento no me digas no me digas me estás deprimiendo intento, están familiarizados con Stardew Valley uh -huh. sí Stardew Valley es eh, es casi casi este Harvest Moon 2049. <risa> <risa> es una versión <laughs> este de Harvest Moon, hecha por fans de Harvest Moon, que, que se coge a cualquier Harvest Moon, güey. Entonces, pobres. Porque... Me, me siento muy mal por dejar el paréntesis abierto, Asher. Nada más por eso quiero recordarte que dejamos colgado a Rol Sí, perdón. Sí, pero sí bueno, yo, yo lo que iba a decir es precisamente que, que Natsume, lamentablemente, pues no, no está, desgraciadamente, no, no está sacando compilaciones. ¿no? Pero está vivo. Está vivo, qué bueno. Siguen sacando pero deberían sacar una pinche cabrobox con todos los juegos de NES o con todos los juegos de Super NES. Pues mira, ya empezaron, ahí está tu algo en reloj. ¿Cuánto ah. te hubieras imaginado eso? En físico. Oye, oh, bueno. dice, Tierra aquí está haciendo la observación de que igual, ¿eh? Tu, tu Dark Souls 3 y en español, papá. ¿Así dice también? Uh -huh. Te dice, mira, puto, somos mm. lo más hostil que se puede con el usuario. <risa> 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 somos honestos. Y, a diferencia y los, de todos los demás juegos, hijos de la chingada eh, Son una renta y entiéndelo. Uh -huh. Básicamente te están diciendo, este juego por más que hayas pagado tus 60 dolaritos o lo que sea, te puedes ir a la... Hay chingada que reconocerlo. En momento. Pero compara la cantidad de líneas y el tamaño de la font Sí. sí o sea, Natsume lo está poniendo en cuatro líneas. Natsume se ve que es más sincero. Pues menos miedo anda a tener. O gastan menos tinta, pues no sé. Tal <laughs> vez esa era la otra. Pues sí, también manda Namco, Namco han de ver aquí este... Pues si es de no me vengas a reclamar si ya no sirve tu juego, chavo. Pues, uh -huh. No tenemos varo para mantener esto vivo por siempre. Y, y en 2016, nadie lo obtendría. Si ¿no? tu juego, tu, tu Blu-ray al Play 4, chance mm. y jala, es lo que sí. te están diciendo. No esperes que funcione. Y si no funciona, no nos vengas a reclamar. Uh -huh. Sí, no, te damos garantías. ¿no? Uh -huh. ¿Que Mejor tampoco... búscalo en Steam si es que sigue a 10 pesos. Y si es que sigue Steam... <laughs> Lol. y si es que... sobre todo lo más importante si es que lo hemos seguido portando cada dos años en revisiones de tarjetas uh -huh. de video y de revisiones de sistema operativo si no es rentable pues no vamos a asignar gente para hacer esos ports uh -huh. eso es lo que vienen las letras chiquitas <laughs> <Square Enix>. <risa> <risa> no pues todos bueno ya Square Enix no, no, no es aplicable porque <laughs> se pusieron, las, se pusieron las pilas y no, portearon quien todos sea. Sus... o sea sí. no hay nadie que pueda sustentar ese modelo de negocios Ni, imposible o sea, ni, ni Nintendo puede hacer eso, no. nadie. ¿Cómo no? Nadie Yo un cartucho que meto en mi Super Nintendo sigue jalando. No, no, no. El... <laughs> que jale un juego. O sea, un, un, una descarga vieja. En una actualización del hardware. Uh -huh. No puedes. No, de hecho, no. incluso este. Se supone sí. que todos los juegos que salen traen el firmware eh, de su momento, ¿no? O sí. sea, quiere decir que, por ejemplo, hasta este Wild Guns. O sea, por, por... a lo mejor necesita el 4 sí, ya ¿no? está obligado a tener el último firmware de la fecha de el instalador latín. ahí metido no uh -huh. sí. eso quiere decir que, que desde disco trae el firmware necesario para correr en la consola el mínimo sí. pues. lo que no trae son los features adicionales que uh -huh. requieren online claro pero se supone se supone uh -huh. digo aunque en los en los, en las letritas eh, PlayStation tanto PlayStation como Xbox y todos Ajá. Te dicen que te lo pueden quitar a la verga en el momento claro. en que ellos quieran. Sí, cuando todos quiebren o desaparezcan todas las consolas, o sea, como en 2017. Este <risa> 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 cuando desaparezca la industria de los videojuegos en 2017. Todavía pueden funcionar algunas cosas, pero no te garantizan que todas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, lo que está diciendo Roll es que todavía puedes meter cualquier juego de Play 3 a tu Play 3 y debería de correr. Falso. A Ajá. menos que sea mag. A menos, bueno. a menos de que sea tu Son of Enders 2 A menos de que sea tu Zone of Enders 2 ¿Por qué? Pues porque el parche que es el juego entero completo cuando lo arreglaron pero Para eso compras la versión chingona ah, japonesa. Ah, dijiste. Dijiste mira. aquí. No puedes. bueno. O sea, si tienes dijiste cualquier jugar disco la versión pre exadrive de Zone of Enders 2, pues No, mira, hay muchos juegos también, este ya lo platicamos también en algún score cuando re recién regresamos de Japón hace unos años. Eh, yo dejé Prácticamente dos meses o más de dos meses uh -huh. mi, mi PlayStation 3 apagado. Porque además me mudé en esas fechas. Entonces, en lo que tenía internet, bla, bla, bla. Cuando prendí mi PlayStation 3, muchos juegos dejaron de funcionar, juegos offline. Uh -huh. O sea, un Batman por ahí. Este. Eh, varios juegos, no recuerdo exactamente cuáles. Pero eran como cinco o seis juegos que, que dejaron de funcionar y eran juegos offline. ¿Por qué? Porque los save files. Están cifrados porque, ¿Por qué los, los cifran? También. ¿Por qué los cifran y por qué cifran los parches? Por, por los putos por, trofeos Por el tema de los estúpidos trofeos No mames, no te han tocado que te calumnien Digo, tú no eres alguien de Playstation Plus ¿Sabías uh -huh. que te llegan notificaciones diciéndote Tienes tres días para que tus juegos Sigan funcionando, hijo de perra no. ¿Sabes como Bill Gates que va a regalar internet? ¿O, o es, no es ese tipo no, de spam? No, no, no. <coughs> no. ¿O sea, si ¿sí es de Sony? Sí, o sea, te dice, oye, tienes tres días o tu pinche Rocket League que bajaste en día de lanzamiento va a pelar verga. O sea, es Igual paga tu Pies Plus, dice. O pagas tu Pies Plus o a dile a O sea, te, te tienen Rocket secuestrado. Pero, sí. pero incluso pagando tu Pies Plus eh, ya tienen caducidad, ¿no? Eh, pueden Algunos. tener caducidad Ajá. si es que la licencia expira. Pero eso es independiente de, de lo. Ajá. Además, tienes. O dos. sea, unos bueno, son, uno hay, son hay más permanentes, pues, es, ¿no? PS Plus y los juegos no, que no, no. Ah, la hablo... gente dice regalan. Hablamos de otra cosa. Hablamos de qué tal si se pierde la licencia de distribución del acuerdo entre Sony y Rocket sí, Aunque tú tengas tus... No, pues adiós. Exacto. adiós. De, 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 de eso hablamos. Capcom, ah, ¿no? de, de eso hablamos. Eso pasó con Marvel Capcom. Ahorita ya son amiguitos otra vez, pero... pero... Ahorita hay una nueva versión de Marvel Capcom que, que, que se supone que hasta en Steam vas a jugar. Ajá, pero pasaron cuántos años desde que ya ¿es? quitaron uh -huh. Origins, ¿no? O sea que eran los, eh, los dos. No, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Tres. Este, tres. No, pero Marvel vs. Capcom Origins, que era, era el 1 no? y el 2, ¿no? Me parece. Tiene como tres años que los quitaron. Que los ajá. quitaron, sí, porque se expiró la licencia con, con ahora Disney. Y este uh -huh. y hasta ahorita que la están renovando, los podrían, si acaso, volver a poner. Es un pero tienen que renegociar y tienen que pero volver a vender. Y te tienen que volver a cobrar porque te no volver, te la van a regalar. Sí. Si, sí, uh -huh. ¿por qué te lo habrían de regalar si te lo pueden cobrar no, dos veces no, deja ¿eh? tú de eso. Vamos a verlo desde el punto positivo, desde su uh -huh. lado. Es, ¿estoy pagando la licencia de nuevo? ¿Cómo, o sea, cómo se las voy a pagar yo y regalar a ellos? No, no, claro. Sí, no o puedes. Sea, ningún abogado haría eso jamás. No, y, y ningún economista. Uh -huh. ¿Quién sí. sabe cómo anda ahorita Xbox? Es capaz de que diga, ah, bueno, tienes la versión de 30, pero eso es promocional. Pero, eso, pero eso, es porque... eso sería promocional y sería pagando. O sea, alguien tiene Ajá. que pagarla. Claro, o sea, eso es Microsoft uh -huh. pagando, como pagó Tekken 7, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso se puede, ¿no? Así como lo que pasó de Coca-Cola con Uber y todas estas cosas, pues son promociones. Uh -huh. Uh -huh. Se vale. Pero es, es... puesto de marketing. Exacto. Y como marketing, pues es completamente válido. Oye, ¿y cómo pasamos de Natsume a, <laughs> a esto? Pues ah, porque, pues porque por la licencia de, de Natsume verdad, que está tiene. poniendo. Sí. Muy, sincera. Sí, sí, muy no. breve y en letra grande. Tenemos un, un este les recuerdo, tenemos eh, un, un thread en eh, un post ahí en, en este en el foro de Score donde hablamos de todas las de todas las licencias de, de todos los fabricantes, de Steam, de Nintendo, de Microsoft, de Sony. Y mencionamos todos estos puntos donde hablan ves? específicamente de que no son compras, son como pero les quieras llamar, pero no servicios. son tuyos. <laughs> sí, son Sony servicios. lo dice específicamente, ¿no? Sony dice explícitamente, llámales como quieras, pero son nuestras, no tuyas. Ajá, pero no pienses que son tuyos. <laughs> Entonces, eh, pero están escondidos en las licencias. O sea, para mí sigue siendo un engaño que en Steam o en cualquiera de estas tiendas, tiendas, entre comillas. Tengan un botón de buy. Debería decir buy, license, with Debería restrictions. Debería decir, ajá. ¿No? Y, y ya. ¿Está bien? Ajá. Este. Como dice atrás la caja de esta madre. Sí. O, o sea, pay, ¿no? Debería decir. Pay. Paga, paga listo. ¿no? O sea, feed, those, feed me. <laughs> pay. Pay, sí. listo. No, no buy, ¿no? Compra. Porque no estás comprando algo. No, eh, no, execute paga. transaction. Y... Y ahorita, bueno, esto esto para mí es, es un gran. Win. Pero el problema es que no hay definiciones claras de qué significa compra. O sea, no existe un término legal, por lo menos en México, uh -huh. que defina lo que sea una compra de una licencia en legal. Uh -huh. Sí, no, 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 no lo tenemos. No existe, de... entonces no podemos ni siquiera alegarlo porque es un área gris. ¿no? Pues sí. Desgraciadamente se pues sí. están aprovechando de eso. Uh -huh. y, y no es solo en México. Por eso vamos a inventar una palabra nueva. La vamos a poner en la RAE. Que sea como comprar o algo así <laughs> Extraño sí. Pero bueno, estamos, estábamos hablando De, de sí, Natsume, cosas, sí, bonitas, sí, cosas Natsume, bonitas Power Blazers Bueno que sean tan honestos Ojalá que este, Que les vaya bien con Wild Guns eh, Está bien barato Y, y ay, también ay, de nuevo eh, Espero que, que en algún momento Se animen a sacar eh, Estaría increíble que te sacaran este hay mucho que tiene. Oki Rocky, ¿no? así en HD oh, sí. Remastered. Puta, no, sí, pero día uno estoy ahí, cabrón. La neta es que Natsu me tiene excelentes juegos y bien podrían. Digo, aquí lo que pasó. Pero no con es barato. Guns, no es barato. Lo que pasó con Wild Guns es el team este, original este, trabajando en, en, en una versión mejorada del de, de Wild Guns de Super Nintendo. Eh, es muy similar, pero tiene este, adiciones, ya hablaremos de él, este, ya pondrán música de Wild Guns, pero pues, Natsume y su trabajo en, en, durante la era del, del NES y del Famicom, pues por más que hayan llegado mutantes sus, sus, sus juegos de este lado del mundo, no dejan de ser este, piezas importantes de, de la consola. Sí, habrán cambiado gráficas, habrán, habrán cambiado historia, habrán ¿Habrá cambiado. Habrá pero Schwarzenegger. Pero, <laughs> ¿sí? pero, pero la esencia es la misma: es la misma música, son los mismos diseños de niveles. Eh, o sea, sigue siendo en esencia el mismo juego. Y eso sí. es muy bueno. Y juega en Shatterhand. Ese es el mensaje final de, de todo. Pero sí. este, vamos y... con la siguiente rola. Y continuamos aquí en Score, creo que la siguiente eh, toca un juego de también un, un a, algo super cute de que va a poner el buen Artemio Urbina. Sí, es algo que tenía ahí pendiente. No lo va a notar absolutamente nadie, pero el juego tiene una opción para cambiar el soundtrack. Eh, los loops son muy cortos y puse un loop con el sintetizador de la máquina y un loop con el soundtrack digitalizado que traen las opciones. Si alguien lo nota, por favor, me dice si hay diferencia. Órale. Alicia en el país de la maravilla. ¿Ah? Mergen Maze de Namako, Namco de 1988. El eh, infierno hecho juego. Mergen Maze es un juego todo isométrico. bonito, sencillo. No, no, está muy bonito, pero pinche juego. Es Cortito, policía. la música es poquita, uh, pocos niveles. Fíjense, yo yo descubrí el eh, país de las pastas Mergen sí. Maze en en la revista <laughs> Scroll del buen Ray Barnholt. Eh, él dedicó un, un este un número completo al cute eh, se mm. llama ese ese número y era eh, cubría toda la la este, oleada cute que hay en videojuegos eh, y se iba desde sega, Taito... este namco y, y inclusive pasando también por nintendo mm -hmm. de todos estos juegos que están este con este arte super chibi cute que pueden ser desde cute mobs hasta hasta este platformers y, y este me llamó muchísimo la atención precisamente porque la, los screenshots que había en el juego se veían increíbles, ¿no? Es un, March and Mates es un... Este, es Merken, un juego, Merken, Merken. Merken Mates es un juego este de vista isométrica Merken. que salió para... para Ay, no bajé es? la versión de PC Engine. Y también hay una de PC Engine que es, este, no es isométrica, ¿no? Esa es como planita. Ese fue el primero que conseguí no y yo siempre creí que así era el juego. Entonces, cuando vi el de 68.000, dije, Dios mío, ¿qué, qué hice? O Tuve que corregir. Que, que... ¿El juego era vertical y ya? Mm, ya pero no, la versión este de X68.000 es un port de, del de arcade. Que y... tiene, hay que, perdón, hay que reconocerlo, tiene todas las opciones del arcade. Puedes entrar hasta el test mode, uh -huh. tiene los dip switches, tiene este modo X68.000 con intro, o tiene <coughs> el de, el de Arcade uh -huh. tiene la música del arcade digitalizada o la de la 68000 sintetizada, que pues, probablemente nadie notó la diferencia, y para acceder a esa versión de la música digitalizada son dos floppies. Para cuando lo buteas con el drive B en el, en, con el drive A, el disco B y el drive B el disco A, butea con la música del arcade digitalizada. Y te lo dice. También este, otra cosa que pueden hacer, es, si lo quieren jugar es este eh, comprar un Wii japonés está en Virtual Console la versión este japonesa de, de, de esto o también este pueden modificar su consola Wii para hacer región japonesa y, y este, entrar a esta tienda y, y precisamente este, eh, pues, en, en el Shop Channel conseguirlo y esto sucedió que pues, lo, lo conseguí hace unos meses porque te digo lo quería jugar después de haber jugado la versión de PC Engine uh -huh. Y pues lo empecé a jugar con mo y dije... No, esto... Me tengo que esperar a que Lex y Zeus vengan sí. a jugarlo. Uh -huh. y, Porque... y aún así le dimos... Sí, llegamos al tercer nivel. Avanzamos chido. Es el shooter más pelotita que he visto en mi vida. Pues sí. Son... Hay, hay... Las gráficas siguen siendo muy bonitas. También padre. Sí, el juego está bien bonito, pero... Y, pero pues, se los pusimos aquí a estos carnales. Y, y no te miento, fueron que seis o ocho horas jugando el juego. Uh -huh. sí, sí. Hasta acabarlo. Wey. Con Pablo... ¿Y, ¿Y, y si nos lo acabaron? Sí, sí, lo acabamos. Sí. Qué chingón. Y yo estaba muy desesperado. Mo ya estaba arrancando no, el pelo. No este El último nivel es una mentada de madre. Ok. Una verdadera mentada sí, de es madre. este de Yoshi descubrió un, un, un glitch con el cual podíamos atravesar <laughs> una sexta parte del stage. Una chacaliña. Pe difícil. O sea, no, no salía siempre y tenías que tener habilidad y tenías que. Sí. Que aplicarla y además perdías una vida. Pero salía, ¿no? Pero salía y le avanzábamos una parte muy difícil. Llegabas a, un, a otro checkpoint. Ahora, es un juego muy super hijo de puta, ¿no? Es un juego en el cual este <laughs> eh, casi siempre... Sí. Eh, Caes si y te chingas. Y también el tema de si no te hayas a hacer saltos en, en juegos isométricos. Ese, ese es un gran pedo, güey. Déjate si no le de calculas eso. bien... Hay unos enemigos que bautizamos los culeritos. Los culeritos. culeritos. Este, son, unas, son tan horribles las gráficas del sí. mono. Sí. O sea, es la gráfica más fea del juego. Pero son unos monos que se te dejan ir y te tiran. Te empujan. Así. Así te, te, te apañan. Creo te que el, empujan el mayor manera. miedo del juego es, eh, tiene que ver con alturas y con este no atinarle a... Uh, a... De eso hablaremos más adelante. Está muy light <laughs> comparado con otras cosas. Uh -huh. Pero... Lo, lo difícil más bien es. Estás presionado por tiempo. Y además. Eh, pues, tu, tu disparo no siempre es óptimo, ¿no? Tu disparo a veces es, empieza siendo una chingaderita y se va haciendo. No, no work. no cambia. Eso lo no, controlas. Desde el principio lo controlas. No hay ah, power-ups. estoy bien, güey, cuando lo jugué. Solo dejando apretado el botón sí. disparas bueno, más fuerte puede salir no, que disparas así. Sí, ese hay, hay power-ups. Sí. Tienes toda la razón, pero son tan limitados sí, que sí. los conejitos no lo se es que ¿no? sí. Sí. Entonces es, es, es ligeramente irrelevante. O sea, los usas para pasar ciertas zonas mm. que están muy difíciles. Pero ahí están. O sea, es por default. Sí, este primero parte en el primer nivel que sale el chingo de pinguinitos. No, el primer no. nivel. Eh, es, no, es... no, no, no. no Pan comida sí. Tercer nivel, quinto nivel y séptimo nivel. Hijos de Te super. vas a la chingada. Sí, no estuvimos madre. horas ahí. Horas. Y, y, y... ¿Y son cortitos. de las fichas o, o fichaban no. a placer. No, fichamos a placer, ¿sí? pero porque cambiamos los deep switches en las 68.000. Porque de, de default te la pelas. O sea, te, a huevo tienes que... Está, son dos continuos y se sí. acabó. Game over. Y así no, es lo estábamos no, jugando Moby yo. Imposible, güey. Me imagino que en niveles más adelantados ya está resbaloso el piso, No, mamá, no, así. no, 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 no. Es la cantidad de enemigos y el posicionamiento. Es diseño de <coughs> niveles... Sí. Son esquinas, son plataformas, son pedazos de queso subiendo y bajando. Sí. sí. Es, es un la juego perspectiva juega complicado. A muy Aprendes como... a sobrevivir con la perspectiva. Sí. ¿No hay manera de modificarlo tipo Bocta y Artemio? No. De que arriba sea arriba. Eh, no. El, o sea, no, sí, sí, eso sí lo puedes cambiar. De que sea en lugar de las diagonales, porque a mí se me complican mucho. Con un diagonales. control de Sega Genesis no tienes problemas. Entiendo uh -huh. que con uno de Super NES sí. Uh -huh. Por el Deepat, ¿no? De, sí. Del... sí, pero con el control. Eso no. Nadie se quejó de, de ¿No? eso. Durante las ocho horas no hubo una sola queja de ese problema. ¿Qué? La queja era contra los hijos de puta de los diseñadores de los, ¿Los niveles. De la Llegaban al jefe y respiraban. Sí. El, el pinche nivel era, era el hijo del mal. Ajá. ¿No? El, el, el nivel y sus plataformas eran los difíciles. Sí, sí, hubo jefes que, pues ahí nos sacaron uno que otro susto, pero. Sí, pero en no. general los niveles eran los. Sí, llegar o sea, al pescados. jefe del pedo. El último sí. nivel es la excepción por el tiempo. No nos daba tiempo de llegar al último no. jefe y, y pasar el nivel bien. O sea, tienes que ir corriendo casi casi. Sí, sí, sí pero si quieres ir corriendo... Te mate, ¿eh? Te avientas una campal con los culeritos. ¿El diseño, ¿El diseño de niveles será el mismo de la versión de PC Engine? Sí, y eso es lo que me parece... Grandioso en cierta forma de la versión de PC Engine porque rehicieron el juego y las gráficas. Sí, y todo. Y lo hicieron top-down view, tal. O sea, claro, es un ¿no? port completito. Y se ve re bonito como todo lo de PC Engine. Sí, pero no se compara con sí, la versión está original. Es muy bonito, pero el isométrico está increíble. Sí. Es un juego. Si quieren, es cool. si quieren arrancarse los pelos un rato con algo cute y divertido. No, lo, más, lo que más lo coraje demás, me dio fue después ver el, el rondo. Ah, sí, después vimos un video de un simio que lo pasaba con una sola ficha y sin que lo tocaran. Sí, mira. Güey, con una tranquilidad. No sé si cuando lo estaba grabando el güey estaba gritando sí. o qué, pero, pero su, su, su playthrough se ve tan Limpio, tranquilo, tan calmado. Pinche juego fácil. A los culeritos los manda a la mierda. No, no. Es no, tan medido, una ejecución tan perfecta. De, de PC sí, sí, Forma. está bonito. No por, sé. Más que, por más que sea top down Y no tenga estas diagonales Ajá, tan Que no sea de, de la vista isométrica También está bonito ahí el de... Mira entró Zeus a decir sí. los culeritos no al sé. chat Un saludo Zeus Este Y, y seguramente Artemio Hace falta que, que, que nos platiques más De este tipo de joyas Si sí, que... es un gran juego, es un port que hizo una compañía Que se llama Spies es una este, compañía que a, a ciencia cierta no me acuerdo bien qué hace, uh -huh. pero hizo muchos ports para, para este. ¿Cómo se llama Para X68000, auspiciados por Sharp. Entonces, yo asumo que es una suicidia de Sharp uh -huh. que se dedicaba a uh -huh. hacer. Hicieron. Eh, me hicieron 90, también es también. Exacto, hicieron, hicieron gradios. Gradios ¿De Namco qué tanto salió de X68000? Mucho, ¿eh? Mucho port. Pero ¿Sí? no directo por Namco. Oh, ya. O sea, por, por otros. Sí. Salió bueno. también, ahí está Dragon Spirit, un port perfecto. Oh, Dragon Spirit. Sí, yo quisiera el segundo. Que Dragon Spirit, este. Yo me acuerdo haber odiado el que salió para, para PlayStation 1 en, en. No, nunca lo jugué, ¿eh? No. no. Tengo el Epic Engine en, en japonés y en gringo, por fanboy, pero nada más. Sí, pero este. Denle una checada a March and May si es que tiene un Wii japonés. O tienen un este PC Engine. Yo tengo el de PC Engine, nada más. O tienen este un X68000. Pues, o la Arcade. Que no creo. Y si no, pues este. Eh, va bien viéndolo en YouTube. Sí, También es una opción. En YouTube. Pero deberíamos aventarnos un. Un, este, no, porque, bueno, un, 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 un intento de. 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 de Pasar hasta donde, hasta donde podamos. Ahí este, pues cuando quieran. Ya ahorita ya. Y grabar no los culeritos. Pues deberías, mejor de poner ahí al Zeus o al Lex o al, o al sí, Pablo. Zeus, ya están curtidos. Paro, ya saben cómo. En, este, en en pasar a los, a los culeritos. Uh -huh. en, en Igual y no te lo aceptan. Yo creo que ya tienen malos recuerdos. Sí, eh. ya están, ya, ya, dice ya Zeus que ya lo sueña. Que lo sueña todavía. Crearen, ¿no? Sí. En Navidad. Digo, también nos lo estábamos turnando entre seis tipos, ¿no? Y íbamos cada quien subiendo sí. nuestra curva. Independiente. Pero esos dos cabrones son unos vagos. Güey. Sí. Sí, sí, sí. Digo, sí. no en el mal sentido. Vagos de que jueguen cabrón. Sí. ¿no? Muy sí. bien. De que le hayan. Pero sí. denle una checada. Merchant Maze. Uh -huh. Fíjate que yo, yo compré este juego uh -huh. sin saber absolutamente nada de él. Por la palabra Merchant, justamente. Porque. Eh, Fairy Tail. Porque me gustaba muchísimo esta. Eh, Miniserie de OVAS que se llama Otako no Video uh -huh. Y hay un personaje que se llama Mergen Dolmaki Ok Entonces eh, ahí aprendí que Chingao significa Mergen ¿no? Y cómo se debería pronunciar, etcétera. Uh -huh. Y vi este juego ¿Cuál por es la ahí la traducción entonces? Sí, pues es como Fairy, ¿no? Digamos uh -huh. es, feiri, ¿Es laberinto feiri. feiral? No, no, es, 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 es fábula Fairy Maze uh -huh. Fairy Maze y, Mace. Uh -huh. Fade y, Mace, y está eh, basado en sí, Alice Fairytale. en el País de las Maravillas ah, pero pues Mergen suena mamón, entonces sí, claro. va así y le ponían, sí. listo muy chido, Sí, o sea el, el juego empieza en que pues, está dormida esta niña y sí. llega el conejo y la secuestra y se la lleva a su mundo a que lo salve sí, le da así el carajo y luego el conejo no más está tronando los dedos todo el stage de que ya se le está acabando el tiempo güey. Ya, cabrona, ya. Sí, la despierta, le da unos ajos y órale a sí. jugar. Y toma, aquí está tu, tu este, sí. cerbatana. Ve y pártele <laughs> la madre a la gente. ¿Así? Con, a puro sí. cerbatanazo. Hay este. unos enemigos bien raros. Sí. Hay unos hongos fumando. Sí. Las este, cartas. Las cartas, sí. las piezas de ajedrez, los dados. Sí, está bien bizarro. Está muy Alicia en el país de las madres. Uh -huh. uh -huh. Sí, este... sí. En el país de, de las tachas. Yo el que me urge <laughs> ahorita ya es el de PC Engine, se ve re bonito. Ya el me de PC gustó. Engine es el yo le hacía el centro. feo, decía, nene, nene. No, yo fui el primero mítico? que tuve. No, la verdad, yo no sabía, no investigué. O sea, simplemente dije, ah, mira, este juego de PC Engine está padre. Listo. Pum. no el PC Engine, ahí lo jugamos y todo, con Alonso. Uh -huh. Y este, y después dije, ¡ay, cabrón! Está en 68.000 y es el port del arcade y es isométrico. No, sí, porque pues... el arcade cuesta una fortuna también para variar. Sí, para Entonces, variar. Pues, pues tengo... es que también estamos hablando de un arcade del 88. Y, y muy chingón. Sí, oh, sí, oh, sí oh, el no es hardware perro. Hardware muy perrón. Cualquier versión, lo más barato sea comprar un Wii japonés, ¿no? Que ha de costar, que te gusta? 500 yenes. Eh, sí, ya ha de costar nada. Sí. Y, y aprovechen que todavía están este, las tiendas este, de, de Wii. Ah, y puede. que todavía pueden comprar este tarjetas. Uh -huh. Y quedártelo en tu Wii, ¿no? Sí, te uh -huh. lo quedas sí. Sí. Mientras, mientras tengas sale... el Wii, uh -huh. Uh -huh. tienes sí, la licencia. Esas son Ajá, esas son este, rentas parciales, digamos. Son rentas. Eh, son licencias ligadas de... al hardware, no al servicio. Exacto. Sea, esa es toda la diferencia. Sí, o sea, por ejemplo, en, en eBay, en, en O sea, la consola no este. necesita volver a conectarse para checar que es tuyo. No, este. pero si se jode la consola, se jode tu Baila. SD card, Ajá. se jode. Ya. Yeah. Bailaste. Sí, bailaste, o sea, por sí. ejemplo, yo sí te puedo vender un Wii mío que tenga todos los juegos que yo alguna vez bajé de la Wii este, uh -huh. Shop y cobrarlo caro y, y ya en el momento en que tú me pagas la consola y te la llevas son tuyos uh -huh. ya no sí, son pero bien. porque no hay opción porque no hay opción exactamente está uh -huh. bien para bien o para mal no pero eso está bien o legal sea, eso está bien porque porque sí puedes dompear todo porque sí puedes va a copiar tus juegos. Uh -huh. Entonces, es bueno eso. Es Pero no es legal, legal firmarlos para otra consola. Oh, oh. oh. Va a llegar la policía del futuro y te va a... No, no, no sé, tal vez... <laughs> sí, bien... no es legal más bien, mientras sea tuya sí lo puedes hacer. Pero... ¿Pero tú firmarlo para otra consola? Sí. Eso está en área súper gris. No, 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 porque, o sea, en, por ejemplo, en México, eso es algo que eh, estuvimos eh, diciendo. Ya sé, pero vamos, tú lo tienes en un Wii U, digo en un Wii, Ajá. lo bacopeas, y luego lo firmas para otro consola y lo tienes en dos. Ay, eso no, no es legal. sí lo puedes tener en dos, claro que sí, Mientras no siempre y cuando tiempo. no las uses al mismo tiempo. Efectivamente. Órale, en México. En México. Uh -huh. Sí, pero ya entras en una. En no, no, una... claro, o sea, eso es, es muy fácil o sea, de convertir en, en México que de dice, piratería. Si tú pues... tienes tu pinche güey. Pero la ley, perdón, la ley en México no dice que lo puedas volver a firmar. O sea, es, esa parte no te está protegiendo. Ahí eh, ya la estás asumiendo. Eh, bueno, más bien no existe, ¿no? Y por principio de legalidad, pues si no está prohibido, está permitido. Listo. Bueno, es que sí está prohibido Ajá. firmarlo como si tú fueras el, el, eh, el no, porque la consola es tuya y no estás firmando una, una, una licencia de uso sí, como no, el Xbox Igual es eso, incluso hasta por el convenio de Berna, puedes tener sí, este tú, tema de. Insisto, estás en un área ya más gris. O sea, hacer tu respaldo, va. Vamos, o sea, si le, si le buscamos, vamos a encontrar que todo está justificado. Eso es la realidad. Todo está justificado, o sea, justificado desde el punto de vista, a lo mejor sí gris, pero definitivamente no estás, puedes hacerlo bien sin infringir, sin hacer piratería. Pues, ¿no? Aunque, aunque no sea claramente legal o no esté explícitamente permitido en, en algún lado, eh, la ley mexicana sí te protege hasta ese nivel. Fíjate, ¿cómo harías eso? Yo, yo me pongo a pensar, ¿cómo podrías firmar una consola como tuya sin necesidad de otras herramientas, cabrón? O sea, no, no podrás bueno. duplicar tu Wii? Porque sí puedes, eh, de, definitivamente puedes pasar canales que tengas, yeah. bueno así se le llama a los programas mm -hmm. en en Wii, Ajá. a a una SD, ¿no? Y esa SD puedes meterla a otro Wii, uh -huh. pero ese otro Wii va a decirte esta SD no es mía. Sí, sí es es correcto. Eh... Lo que puedes hacer es dompear la consola completa. Ajá. Hacer un respaldo en un Wii nuevo, pero en interés de herramientas de terceros que probablemente eh, sean las que infrinjan la ley. ¿no? Eh, sí, de alguna manera, sí y no. Eh, eso es lo que hace Nintendo mismo cuando te repara un Wii. O lo que hacía cuando te reparaban Wii cuando existían. Simplemente lo pasaba a otro lado. Eh, lo que hacía era, eh, de hecho, esa herramienta sí existía. Pues, deja tú, es lo que hace un 3DS cuando migras de Harvard. Yo sé, pero en el caso, por ejemplo, de un Wii no podías hacer eso directo desde el Wii. Pero el pero... pide permiso en línea, ¿no? Uh -huh. Sí. sí yo bien. no puedo migrar mis juegos, evidentemente. El, el Wii no pedía permiso en línea, pero, por ejemplo, aquí había un servicio eh, oficial, o sea, había alguien que tenía las herramientas oficiales de Nintendo, apadrinado por Nintendo, para hacer este servicio de Wii. Entonces, en el Hoy momento que... Es tan que... fácil como... Oh, esta, o sea, podrías hacerlo muy fácil. De alguna manera sí, pero bueno, la cosa es que lo que hacen es que sacan, dompean tus juegos con la llave de tu consola y la firman con la llave de la consola nueva. Uh -huh. Y entonces... Como si fueran Nintendo. Los vuelven a subir, como si fuera Nintendo. O sea, un servicio oficial de Wii podía hacer eso en México. Entonces, las herramientas que existen allá afuera, que ya esas podrías decir que, que son... Ilegales, o esa parte podría ser más gris o habría habría que ver caso por caso pero esas herramientas tendrían que hacer exactamente lo mismo o sea uh -huh. no puedes usarlas de nintendo eso es muy claro ahí sí definitivamente infringes ahora digo uh -huh. para los, los listillos que estén pensando en hacerlo uh -huh. aguas muchachos porque el tema de, de estos canales aún si tú llegaras a conseguirlo de alguna manera y pudiera eh, quisieras instalar el wad en, en tu wii y es de otra región, aguas con briquear tu consola, eso, es, eso lo, es muy fácil que pase con un Wii. Entonces, eh, todo este tema de, de diferentes regiones, mejor dedica un Wii a, a cada región sí. si es que lo quieres. Sí, quiere hacer, ¿no? eh, he sabido de eso, he sabido de gente que briqueó su Wii porque en alguna actualización de firmware Nintendo les puso un candado. Sí, rara Entonces, vez es irrecuperable. Ajá. Pero este, pero, aguas. Pero qué chinga, mejor si tienes un Wii japonés o si puedes comprar un Wii japonés. Y vale sí, nada. Muy barato, uh -huh. vale nada ahorita. Uh -huh. este Probablemente vale en un book of neta cueste 500 yenes un Wii. No me extrañaría, eh. a lo mejor suelto, sin controles. Ajá, sin sí, power el supply, puro pinche... Pero le queda todo, entonces... Uh -huh. Igual, igual consíguete un Wii de, de esa región, ¿no? Ah, eh. y otra cosa más, este, el Wii Mini... El que es rojo, uh -huh. ese no, no tiene ni madres, no es hackeable, no tiene ni SD card, no nada, tiene nada, 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 ni USBs, ni... Pero creo que sí tiene USBs, pero... ¿El, es, el, el, el que No, el Winmin. Ah, perdón. <laughs> ¿Cuál es, es casi el, el lo mismo. que sí tiene para RGB, güey? El europeo, ¿no? El europeo. El europeo También si X. le hackeas, tu, o sea, si le cambias el firmware a tu consola de región, ya tiene RGB. ¿Neta? Sí. ¿Con cable de Super y la chingada? No, 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 con cable de Wii. O sea el hardware ah, lo hace. Ah sí vi, sí esa mod. Sí 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 sí. Pero te, necesitas te conseguir el cable europeo. Oh ya. No sé si se puede modear un cable este. Posiblemente. posiblemente. Yo hice lo contrario. Hmm. Mm, ya. Sí no yo, yo juego con mi cablecito de D terminal. Yo uso componentes igual. Igual componentes pero vamos a decir que. Digo quisieras. lo sé porque mucha gente me llegó con eso con la suite 240p y no salían bien los colores porque era una consola mm. hackeada y el hardware claro. no sacaba bien los colores y hubo que hacer un hack en el software para reconocer eso y que pusieran la opción en el XML y yo forzarlo mm. porque yo reconocía que era una consola europea ya yeah. y sacaba este color space de Wii exactamente mm. no porque mm. es lo que Nintendo hace es lo ¿no? que debería de ser además Ajá. entonces eh, tuve que hacer un parche para meterles eso a las personas que estaban haciendo ese hack ya yeah. ok no, y con, con Wii es más fácil, sea. ¿no? O sea, con Wii, digo, GameCube es una situación... Es lo, es lo mismo, es muy similar. ¿Sí? Sí. Right. sí. Entonces, bueno, hay formas legales de jugar este, este juego. Sí. Este... Probablemente, repito, la más barata sea con una pinche Ajá. tarjeta de puntos, un Wii japonés. Y hay que hacerlo ahorita, porque ya que se acabó el Wii U, ya que está en las últimas, eh, ahora sí es posible que den de baja el Wii Shop también. Sí. O sea, aprovechen... todavía existe el Wii Shop porque está en, dentro del Wii U también, ¿no? Uh -huh. Sí, aprovechen su Wii. Eh, en este momento, probablemente sea su herramienta eh, para jugar juegos clásicos más este, robusta que hay en el mercado. Uh -huh. Legal después. Uh -huh. Entonces, este, y, y la manera en que más bonito se va a ver en sus teles es, es precisamente en este Wii, aparte de las versiones originales o. O de algo, cosas más complejas como el sí. X68000, ¿no? Sí, sí, sí. O, o bien, este, pues, digo, con excepción tal vez de lo que está haciendo el tubo, en tu. En Play uh -huh. 3 y Play 4. ¿no? Sí. Uh -huh. Que sí están increíblemente chingón, pero, pero son poquitos juegos. Sí, cuiden su Wii. Uh -huh. Cuiden su Wii. Este... O no, compran otro en la esquina, son muy baratos. Uh -huh. o, tengan, o Tengan tres, pues. <laughs> Yo, eso es lo que hice. Pero este. Vámonos con la siguiente rola. Y ah. este, ahorita regresamos. Listo. voy faltar. Dicen que es un cute mob, -em pero siento diferir porque es el único juego de la serie que no es un cute mob. -em no, este, fíjate que en mi en mi frenesí de, de que tuve hace como un año, creo, eh, que el buen Artemio y el Rollman se encargaron de llenar este mi cabeza sin albur de de cute mobs -em y de shooters de, de Konami. Me hice uh -huh. de un libro que se llama eh, Hardcore Gaming 101 Presents the Official Guide of Konami Shooters uh -huh. y eh, puedes ver todos los releases eh, en ese libro de Kurt Kalata, súper recomendado está, está en Amazon. Está bonito el libro. Uh -huh. eh, puedes ver todos los releases que hay de las series de los shooters de Konami puedes ver todos los Gradius, todas las versiones de los Gradius, puedes ver este, todos los Parodius y sobre todo puedes ver todos los Twinbees. Eh, me interesaba muchísimo conocer este, toda la historia de Twinbee. Eh, muchos en América lo conocen como Stinger. Quizás fue su primer este, acercamiento a, a Twinbee. Y eh, posteriormente ya no vimos eh, más lanzamientos de, de esta serie de cute mobs tan chingones de Konami. Pero eh, en Japón y en Europa eh, la, la serie continuó. Se hizo este. Es una de las. Eh, sorpre sorpresivamente es una de las series más robustas que tiene Konami. Tiene hasta anime, no mamen. Uh -huh. eh, tiene Tiene juegos en móviles, tiene un RPG, cabrón. Eh. TwinBee. No, y además fue el que inició todo el género, ¿no? De. de los QT Mops. Sí. Básicamente fue el primer. Uh -huh. Probablemente. Este. Este y no jugaron Fantasy son. Stinger sea su primer este su primer eh, cute mob que jugaron en sus vidas no este sí salió en NES pero en Super Nintendo o en Super Famicom llegó eh, un platformer eh, increíblemente inventivo eh, que se llama Rainbow Bell Adventures Poppin' Twinbee que es precisamente el que estamos eh, acabamos de escuchar y es un platformer de Super Nintendo en el cual están los personajes de Twinbee y tiene la peculiaridad de que. Eh, son, son. Los stages tienen diferentes. Eh, formas. Diferentes tipos de mapas. Pero en su mayoría le das, le das vuelta completamente al stage. Cuando llegas a uno de los extremos de los lados. Y se repite. Que, lo cual te sugiere que estás. Eh, yendo como de un lado a otro. En un. Eh, como planeta circular. Y también eh, el control es tan libre que, que puedes dominarlo, casi casi como cuando haces, cuando usas la capita de Mario en Super Mario World, y te puedes ir al pinche espacio, güey, si tú quieres, o sea, de estar en, en como en, en la Tierra, puedes lanzarte hasta el espacio y seguir volando hasta el espacio, o sea, lo cual te indica que, que el universo es como amplio, ¿no? Son uh -huh. mundos que si Mario llegaba hasta hasta tener este un scroll vertical cabrón que dices no mames me voy con la capita volando este Twinby le dice quítate no, Mario era. no mames yo me voy hasta el espacio cabrón y, y qué extraño que bueno entiendo por qué no salió de este lado no pero pudo haber sido algo que aprovecharan sin problemas no es que es un gran juego o sea llegó en Europa lástima que la versión en inglés está en PAL eh, y carísima, me imagino y carísima eh, no graba él eh, usa passwords pero la estructura de los niveles está muy inspirada en Mario World porque eh, hay, hay salidas este, primarias y secundarias. Tú tienes un mapa en el cual te mueves y el mismo mapa te dice por qué salida acabas de, sal de salir de un, de un nivel y hay salidas secundarias que te llevan a, a otras ramificaciones del mapa, ¿no? Y tú puedes en estos niveles hay unos niveles que son un chorizote eh, horizontal. Hay otros que son un cuadrado completo y tú tienes que estar como eh, moviéndote entre cuevas. Hay otros que son este, verticales. O sea, el, la estructura de los niveles es mucho más creativa que, que, que los, eh, estos chorizos eh, horizontales a los cuales estamos acostumbrados en, en juegos de uh -huh. Mario, ¿no? O sea, la, los niveles acá son eh, caprichosamente cuadrados, largos, altos, eh, como... Y, y el arte, ¿no? También es. Eh, digo, Mario, Mario no se queda corto en colores chillones. Uh -huh. Y este le da la vuelta, ¿no? Sí, este es este ¿Color, colores de, bonitos eh, sí. Landia. Y, y para la gente que, que quizás este, eh, es ajena a la serie de Twin y digo, no los culpo porque pues, aquí en América los intentos han mm. sido limitados. Sí, que... y fallidos en general, ¿no? No, no, han, no han gustado mucho. Este, esta, esta es una gran serie. O sea, se nota, se nota que para Konami era una de las cosas más rentables que, que había. O, sí. No por nada hicieron eh, tantos productos alrededor de la serie. ¿no? Muchísimos. Tienes también toda la serie de Twinbee Neocinema, Cinema Paradise de de CDs. Y lo uh -huh. que hacían es que presentaban con temática de Twinbee eh, y anuncios de Twinbee, música de toda la línea de juegos de Konami. Entonces tienes mixes de Snatcher con estilo Twinbee. Mixes de Walls Nuts con estilo TwinBee. Mixes de lo que quieras de Konami de esa época en estilo TwinBee. En el mismo disco, sí. en un yasecito suave. O con voces cagadas. Ajá. Los shooters para nada se quedan atrás. Son Voz fabulosos. De los de TwinBee. No, acuérdate que no. este es multiplayer. ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí? sí. Son y, dos jugadores. Y lo más extraño, y digo, funciona de maneras muy extrañas porque hoy en día estamos acostumbrados a que. A, acostumbrados a que, por ejemplo, si estás jugando Super Mario, New Super Mario Bros y si estás jugando de cuatro personas mm. o de dos eh, la pantalla te dice, ya no puedes avanzar porque tu otro compañero está, este, aquí atrás ¿no? que, que era común también, ¿no? pero era una línea de diseño, no era la norma pero esto ya estamos hablando de ¿qué Artemio? ¿2007? 2000, ah, digo, Toe Yaman Earl así era en cierta forma, ¿no? si querías, Órale. o se separaba sí no había considerado Toe Yaman Earl que, que es un buen ejemplo pero este es un juego en el cual es un platformer que puedes jugar con dos personas al mismo tiempo y que de alguna manera se tienen que poner de acuerdo. Creo que el primer jugador tiene más eh, permisos eh, y puede inclusive pasarle la batuta al segundo jugador. Como jalar al segundo, pero también hay momentos donde el segundo, si avanza un poquito más, termina siguiendo la cámara, podríamos decir, uh -huh. al segundo jugador. O sí, sea... como si él trajera la batuta, Ajá, ¿no? Ahí, y dijera, bien. hoy es el... Ahora este güey, este adelante es Ajá. el líder. Está bien chido este juego de, de Rainbow Bell Adventures. Eh, lo más chido de estos juegos eh, japoneses es que eh, la modificación para que corran en tu Super Nintendo pues es, es, es muy simple. Sí, hay que modificar un poco de tu consola. Nada si no más quieres es... modificar nada, hay adaptadores baratos. Uh -huh. y, uh -huh. si, y si pues no te importa tanto, pues con unas pinzas simplemente le cortas unos plásticos que están uh -huh. este, en, el, en el slot. Uh -huh. y, y puedes jugar eh, todo sí. lo de Super Famicom en tu Super Nintendo. Hay man. montones de tutoriales para poder hacer eso. Sin, sin este que te explican exactamente lo que tienes que hacer. Eh, sin tener siquiera que abrir tu Super Nintendo. Y lo chido es que son juegos varas. O sea, uh -huh. bueno. Al momento de de, Comparar, de, ¿no? de... de grabar esto diciembre de 2016, pues son, son juegos de unos 400 pesos, 500 pesos sueltos. Uh -huh. y, y lo chido es que eh, estos juegos, de, de, por más que son de Super Famicom y son japoneses, eh, no, no dependen tanto del texto para, para poder ser disfrutados, ¿no? Estos shooters y estos platformers, por más que no hayan salido aquí en, en América, pues es, es chidísimo poder jugarlos este... En, 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 en un super americano y pues a los este, europeos envidia mil con sus pinches releases que, que allá que como mejor. que allá como que Konami no le tenía tanto miedo a, a hacer juegos cute no aquí tenían que poner allá canega. siempre se vende ¿no? allá, allá, sí, allá sí se vendían pero qué chido todo el trabajo que hizo Konami con la serie de de, de Twinbee a mí me da muchísimo coraje por ejemplo cosas como como Parowars, que es este un, un este tipo Advanced Wars de estrategia, pero de Parodius, que no hubiera llegado de este lado de, del mundo, me da de me, me es, es de lo poco que me falta de la serie de Parodius, pero pues, se ve muy chingón esto. Se ve bonito. Se ve muy chido. Pero así como que la barrera sí es grande. Sí, de eso ya sería. O inclusive de este, del Twin B RPG, pues sí. También. Se, a menos aquí envidia mil a rol que sí se los puede chutar ahí. Sí. Y que, y que pueden jugarlo y si ustedes eh, saben japonés pues súper recomendada la, la, la serie no pero este creo que llegó el momento Artemio de, de del este no, de bien, la Guardia, no no no, bien, no, bien, no bien, falta no ya uno, queda. uno que, que está ahorcado órale pues ambos ambos este ahí ya quiero eh, quiero saber de qué es andas muy Nes ¿vea? Este, sí claro ¿vale? ahorita le traigo mucho amor al Nes Seguro porque te compraste el NES Classic. Sí. Claro. Sí. <laughs> Mini Famicom. Ahí te regresamos. Está presumiendo rol aquí su CD chingoncísimo de Famicom 20 Anniversary, original uh -huh. soundtrack, volumen 2. Uh -huh. Sí, hay, hay cuatro volúmenes, digamos, son uh -huh. tres volúmenes y uno de Rangers. Que yo los conocí eh, en internet googleando y los veía las portaditas en JPGs miadísimos. Es, 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 <laughs> esas eran las maneras en que conocí estos... Eh, CDs, pero este ya es uno que trae de, de Hoster Party, ¿verdad, Rol? Sí, de hecho, este, este de, es City Connection. De hecho, los, los tres traen algunas cosas que no son exactamente, o no son necesariamente Nintendo, pero este, este trae ya más cosas que son o de Konami o de Yaleco o de algún otro. Uh -huh. eh, en este caso, este, eh, este juego City Connection es un juego de Yaleco. Es un juego que jugué muchísimo de niño. Eh, tanto en NES como en Arcade. Afortunadamente tenía yo una un arcade muy, muy cerca de casa que, que tenía este juego. Nadie lo pelaba. Está Ninja Yaya Marukun. Oh, Ninja Yaya Marukun. Sí. Qué chingón. Sí, y Aleko también, ¿no? Ahí... Y hay este Star Soldier y Hector 87. O sea, hay varias cosas, hay padres en ese disco. Sí, esta y arcade tú dices que sí la jugaste entonces. Sí, sí, el arcade estaba este, muy similar. O sea, este, nada más cambian, por supuesto, la, la calidad de las gráficas. La música es muy similar. Eh, el... Para quien no lo reconozca, se los voy a tratar de describir. Eh, City Connection es un juego que seguramente sí jugaron, que es eh, hay un fondo de una ciudad, hay un skyline. Uh -huh. De una ciudad, la silueta de los edificios. Vas cambiando de ciudad, por cierto, en cada stage. Uh -huh. Y hay este tres niveles, o sea, en, en horizontal, y tú controlas a un carrito que brinca. Un cochecito que brinca, un cochecito que es como una botita, así como de estos sí. Renault 5... ¿no? Como un choroqueo que brinca. Un choroqueo que brinca, ándale. Y, y puedes brincar entre los diferentes niveles y te van correteando patrullas. Entonces tienes eh, latas que puedes aventarles a las patrullas para que las pongas a hacer trompos y así ya no te, ya no te persiguen. Pero chistes es que si te alcanza una patrulla, este ¿Qué? o bien de repente te sale un gato en el camino y si lo aplastas, eh, este igual pierdes. ¿no? Oye, este, ¿qué, ¿qué fijación tienen los japoneses por chivizar? los carros, güey. digo me fascina, ¿no? No, no sí, lo... Chorokyu es una maravilla. No, no lo cuestiono, pero este Qué qué, qué maravilla el arte de, del juego, ¿no? O sea, cómo este, no me acuerdo es el, cuál es el nombre del artista este que, que inventó los Chorokyu y que empezó a, a chatizar los lo, los carros sí. y los hizo como de esta de esta este figura como, como más este caricaturesca Uh -huh. Pero Siri Connection está bien chingón. A mí me recordaba, se me hacía como una variación un poco de, del gameplay que podías encontrar en un eh, Joust, pero como con Scroll. Mm, más o menos eh, entre un Joust y un Mappy. Ándale, ah, okay. Mappy. Sí, tiene, tiene muchos esos elementos de, de Mappy. Eh, me recuerda mucho, de hecho, hasta con el gato. Uh -huh. hasta sale un gato Uf, ahí. Mappy. Sí, bien chingón. Y, y que este... Mappy no sé por qué aquí no fue tan... tan... No le hicieron tanto a la mamada, porque Mappy en, con el Famicom sí es este algo, ¿no? Sí, ¿En, arcade, en, en Arcade... Sí. tuvo mucha relevancia. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí, Mappy hizo muchas cosas. De hecho, hizo un platformer también. Este, Hay un Mappy Land. Uh -huh. Que puedes crear hasta tus propios stages ¿no? Había... Uno... Eh, sí, hay, un edi hay uno que trae un editor, uh -huh. sí es cierto. Uh -huh. Um, City y, Connection güey no mames City qué, qué Connection joya. qué pinche joya de hecho salió en arcade salió en NES y este también hay para MSX uh -huh. ¿Mm? hasta en Spectrum eh. en Spectrum bueno uh -huh. que si es Spectrum sí. este, son, son bien bonitas todas las pues razones, es un juego color. es un juego visualmente muy sencillo pero pero eso es la parte bonita o sea, es un juego que es muy minimalista en su en su, este, en su diseño pero está está muy bien porque realmente todo te lo imaginas o sea apela mucho a, a tu imaginación todo chibi eh, líneas muy muy simples muy sencillas pero funciona muy bien o sea visualmente yo no tengo ningún problema no son una paleta a lo mejor la versión de ZX no de Spectrum de ser de cuatro colores uh -huh. pero pues te puede valer madre no la versión de, de NES versus la versión de arcade pues sí sufría mucho en la paleta ¿no? Sí, en y en resolución. En resolución y todo lo que quieras, pero el juego se juega perfectamente bien en unas... Uh -huh. TAC, y es un, y es un juego también de, de casi, casi primera generación de Famicom. Son uh -huh. juegos del 85, entonces este eh, por, lo que se hacía en estas primeras eh, generaciones para, para Famicom es sorprendente, ¿no? O sea, tener este tipo de, de ports para, para NES, pues está, está muy cool que, que también hayan llegado a... A, a, acá a América y la caja está bien bonita ¿no? la caja está súper bonita el arte está bien padre uh -huh. eh, es arte así como anime uh -huh. me recuerda mucho como a Lupin sabes a Lupin, Lupin the Third uh -huh. que, que tiene también un cochecito en Chica. este caso es un, un Fiat un ¿no? 500 eh, pero pero es como también un, un cochecito chibi que hace desmadre se anda brincando entre los techos y anda brincando en, en las ciudades ¿no? entonces es como evoca un poquito esa misma idea pero está perro el, el, la abstracción que tienen eh, los japoneses con objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el que tu personaje sea un carro y no sea el güey que va manejando es este... Ajá, jamás ves un piloto en ningún lado, ni siquiera en la caja, ni en ningún lado. Sí, es, es, se me hace muy... se me hace similar a, a su manera de, de, de poner mascotas en todos lados, ¿no? Es así como... Sí, la mascota es el coche. Es el cochecito, sí. Uh -huh bien podría haberse llamado Chorokyu. Y digo, nosotros este teníamos eh, yo, yo, siempre vinculaba a Yaleco en mi infancia con base slow de Goal, y, Goal. Mm. y es chingón darte cuenta este con el paso del tiempo que, que pues publicaron cosas muy perras. O sea, el Shatterhand, por más que lo hizo Natsume, pues a quien Aquí en, este, en, en América pues Yaleco fueron quienes lo trajeron. Este... Sí, yo el score pasado dije que conocía bien poquitas cosas de Yaleco. Y es verdad, conozco bien poquitas cosas de Yaleco. Uh -huh. Tengo por ahí el, el game Tengoku, que es uh -huh. un mix de... Bien raro, sí. Sí. O sea, game es como... Tengoku, -ten o sea, el paraíso de... de los es un shooter en el que empiezas... Más bien, la intro del juego es que está un arcade. Y le instalan a una de las máquinas un chip maligno y empiezan a salir cosas que no deberían. Entonces de otros arcades salen los personajes de Yaleco a salvar el mundo. Hola. Y en el primer nivel empiezas volando entre candy caps, mm -hmm. disparándole a los monos y te salen pachincos. Y... Suena muy bien, pero el juego no es tan bueno. Mm -hmm. O sea, en, en papel está chingón. En está, la bonito está bonito y todo. Tengo la PCB. O sea, está, está chistoso. Y salió un 2. Exclusivo para Play 1. Ahí luego los ves. Vale. Sí, sí está, está padre. O sea, Yaleco no, no hizo cosas malas. Eh, sí, y menciona Berkeley tampoco, perdón, porque uh -huh. utiliza muchos personajes de sus franquicias. No conozco ninguno. cabrón. Ajá, o sea, es como un parodios, pues, desde ese punto de vista. O sea, usas personajes de Yaleco. Pero, puta, pues si no eres sí, sí. fan de Yaleco, sí, ya hay te jodes. ¿Y nuevo que va, que va a salir en Japón o ya salió en Japón? Uh -huh. Y que son, es un base slow con los personajes de Jaleco. De igual uh -huh. si no conoces pues, nada más ubicas de algunos. Uh -huh. Sí, creo que ahí Jaleco hizo un, un, cometió un error, ¿no? En no explotar más uh, sus, sus franquicias, en no este promocionarlas más, ¿no? uh -huh. Para que la gente las conociera. Eh, igual, Goal, ¿no? Aquí conoció muchísima gente a Jaleco uh -huh. por el juego, o los juegos de gol que sí, son previo, muy buenos. Previo a los International Superstar Soccer uh -huh. y los FIFAs, pues este... Sí, yo creo que es, sin duda es gol es el mejor juego que hay de fucho en el en el NES. Uh -huh. Sin problema, ¿eh? Bueno, mucha gente te argumentaría que Hyper Soccer de Konami sería... Mm, sí, está muy chingón también, pero pero no mames, gol. Goal, goal. Goal, goal. goal. El y, 2. Y, y surrido. El 2 también. Trrr. Igual sí. otros van a decir que los supercampeones, pues, ¿no? De Tecmo. Oh, oh, oh. World Cup de Tecmo. <laughs> <laughs> Hijo, pues que la música de, de, del, del mismo músico es Ninja Gaiden. Pero sí, güey. Sí, sí. No, es de la misma línea. Es el, de la misma línea. Sí, de, además. De, sí, es el, sí, el número sí, uno. Cinemáticos, ¿no? Sí, sí, o sea. El, y es, hay parche de traducción, ¿eh? Sí. Pinche sí, Cinema Display. He hecho, de, de... Llegaron desde. O sea, en cartucho chino llegaron desde aquellos. ¿En inglés? Es... ¿Sí? Ay, sí. en la madre. No, yo no me enteré, no supe sí, eso. O sea, sí, una mucha, traducción súper rojete, English, Cuando estaba super supercampeones en su, en su cúspide aquí en, en, uh -huh. en, en México, se vio se, se este. Sí, sí un, por no ahí hubo super... cartucho pirata chino. Oliver, Oliver y Benji. Oliver y Benji, porque así se llamaba en, en Francia. Ajá. Ajá. O sea, la serie que nosotros vimos en América de, de Supercampeones uh -huh. era un, como un rip de la francesa. Uh -huh. Y qué puto juegazo. Sí. Es Supercampeones. Sí, de sí, América sí. sí el, el cinema. ¿El 1 o el 2? ¿Te gusta te el.? Pues yo el que más jugué fue el 1. Hay, hay como 4 o 5. Diego, ya. Ahí Super, super Y Ajá. ya hasta hace... Ajá. Ves a Steve Huga haciendo este. El tigre el tigre ¿no? del Tigre. Uff, esa madre. Con, con este, el Sprite rotando en Mode 7. No, no, un mamoncito. Sí <laughs> Pero yo ya no jugué los otros de Supercampeones. Yo no más jugué los de Famicom. ¿Jugué el sí. uno? Digo, eso ¿Y es. Y qué chingonería eso. es para fans de Supercampeones. La verdad es que es el único juego de fútbol que jugaría. Sí, porque no es un juego de fútbol. ¿no? O sea, es un RPG de fútbol. Sí, sí. pues. Y porque también es sencillo de entender, porque te están diciendo una situación, por ejemplo, te dicen. Hay dos cabrones por los lados. ¿Qué decides hacer? Sí. ¿Burlarlos o entonces tú te la juegas? No dices, "A ver, los voy a burlar." Y si los burlas y te sale, te sigues corriendo, cabrón. Uh -huh. Y luego como dices, "Como otros Pase ocho. Y de juego. es un visual novel." Como otros ocho sí. kilómetros, ¿no? Que visual visual novel de la pista de fútbol, no Es una 11, lo intentó hacer, aunque sí implica más gameplay de, sí. de mover a los muñecos, pero es más RPG. No es ya como me... Scotty Piper. Sí, no, no, no. Ah, es Corey Pippen de, de Sega de, CD. De Claro. Sega. Uh -huh. De Sega CD. Uf. ¿A dónde si fuera así. A... Uy. Pero sí, no. cabrón. Pero la o... cancha de fútbol tiene que medir 6 sí. kilómetros para que sí. eso funcione. Ya verga porque ya quiero todos los juegos de supercampeones. Ya. Ver, Todavía pero no pero son claro. caros. Si, si estamos los estamos quieres, si hay que, hay que bueno, hacer algo ahí. Y con... Y, y Yaleco también hizo otras cosas muy buenas en el NES. Eh, recordemos a Astanax. Uh -huh. uh -huh. eh, del mismo grupo de gente, también hay otro muy padre que se llama Totally Rad, que en algún punto este quiero poner rolas y hablar de algo que está bien pinche loco ese juego. Astianax está verguísima Nunca jugaste Totally Rad? No. Puta, está increíble. Lo tienes que ver. Totally Rad. Totally Rad, R A D. Pinche nombre horrible, pero el juego está de poca madre. que es un ogro, un orco. Bien raro, güey, pero, pero es el mismo engine de Astianax, es el mismo equipo de gente de Astianax. Pero con gráficas más este americanas, ¿no? Eh, más o menos, sí. O sea, este es, es muy raro. Ya hablaremos de él en, en Score. Pinche rol, ¿de dónde sacas estas joyas, cabrón? Sí, este, y bueno, Yaleco en en, este, en Super pues es? también hizo cosas muy chingonas, ¿no? Los, sí. los este, toda la serie de, de los este Rush Beat. ¿no? Rushing Beat. Uh -huh. O sea, hicieron cosas muy padres Magic bueno, John se llama en Japón Ándale El Totally Rad, totally rad. Pinche nombre feo, pero el <laughs> juego está, está bien padre no, vale. La portada está increíble ¿De qué hablas, Runa. Pero este, sí sí En fin, City, City Connection eh, No sé Creo que no salió para abrirte el console la, eh, Por desgracia No, 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 no hay no, este, forma no. Moderna de de no, jugarlo, o conseguirlo, no. más que la versión de NES. La versión de NES no sé si, si es fácil de conseguir. Yo Habría me imagino que, que no. Que no, no salió en este... Desgraciadamente no llegó a Virtual Console, pero es popular. O sea, yo... yo eh... Ah, está barato. Uh -huh. Lo estoy viendo, está barato. Este, no, es, no está para nada inaccesible. Y, y es un juegazo, ¿eh? Si tienen un NES y, y nunca han jugado este juego... Lléguenle ahorita mismo porque este, en algún momento podría empezar a subir. Sí, denle una checada. Ahorita. Ahora, ¿cómo, cómo, va a, ¿cómo va a funcionar lo siguiente Artemia? ¿Cómo, ¿Cómo dijimos que, que iba a ser? O sea, ¿La gente va a poder escuchar hasta cierto punto? O... Mira, eh, como dijimos al principio del programa, vamos a, a poner unos tracks ahorita de Las Guardian. Uh -huh. este, y después vamos a platicar tranquilos, sin spoilers. Este, un rato uh -huh. vamos a cerrar el programa uh -huh. eh, no de que acabe el stream pero uh -huh. vamos a poner al, al chino y nos vamos a despedir y todo se va a acabar para quien quiera dejarlo ahí uh -huh. ahí lo deja avisamos que va a haber spoilers después uh -huh. y luego hablamos con spoilers no necesariamente vamos a decir lo que qué pasa, pasa ¿no? uh -huh. o sea nada más es vamos a comentar nuestra experiencia de lo que sucedió uh -huh. pero eso necesariamente implica que pueden este, uh -huh. Entender qué sucede A, a raíz sí, de lo claro. que, de, de la plática o sea, ¿no? Tal vez no les vamos a spoilear el juego completo Pero a lo mejor sí un par de puzzles Entonces, si no lo si no lo han jugado No escuchen esa segunda parte Escuchen nomás la primera neta, Los invitamos a no escuchar esa segunda Pero si ya lo jugaron y quieren compartir esa experiencia Escuchen la segunda adelante. parte no sí. uh -huh. Va. Vamos uh -huh. sí. Vamos a pasarle A la sufrida En 2001 jugamos ICO para el PlayStation 2, en 2005 unos años después jugamos Nico uh -huh. o para sea... el PlayStation 2 también uh -huh. y eh, durante muchos años se prometió para el PlayStation 3 de Last Guardian de Fumito Eda, de su estudio Gen Design y Japan Studio de Sony Interactive Entertainment y finalmente eh, el año pasado este se anunció que finalmente llegaría para PlayStation 4 se saltó una generación uh -huh. pero finalmente hace unos días hace menos de un mes uh -huh. pudimos disfrutar del de, de último juego el tercer juego de Fumito Ueda de uh -huh. eh, Lázgar eh, la, la, la expectativa pues obviamente después de nueve años de, de espera pues es, 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 es fuerte pero eh, personalmente creo que, que al igual que todas las obras de huda pues es este una pieza fundamental eh, de, 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 de playstation creo que es este, uno, uno de los este, grandes juegos de autor y sin, lo, sin lugar a dudas este un uno que es diferente a, a lo demás que está allá afuera no es, es una experiencia distinta porque algo que sabe hacer oh, el señor Fumita Oeda muy bien es integrar el medio, ¿no? Eh, a lo que me refiero es utilizar el medio como es. En otras palabras, un juego, si no tiene buen gameplay, no supera lo que pueda hacer una buena película. ¿No? Ahora, regresando a ese punto, es muy difícil que un juego supere una buena película en su cinematografía. Porque. Los que hacen juegos no son cinematógrafos. Y uh -huh. porque tú estás en la dirección. Pero es posible. ¿no? O sea, técnicamente todos los recursos para hacer lo mismo que hace una buena película pueden estar en un buen juego. Uh -huh. O por lo menos este, durante ciertos puntos. ¿no? Uh -huh. otros que... Pero vamos, o sea, en teoría, técnicamente, todo lo que hace la buena música está integrado en una buena película. Uh -huh. Y todo lo que hace la buena película puede estar integrado en un juego porque son medios. Que técnicamente supeditan al anterior. ¿no? no necesariamente que eso los haga mejores. ¿no? Porque son cosas distintas. A final de cuentas hay ciertos elementos en los que te centras, como la interacción en un juego. De ahí que pues siempre hemos dicho que un, un juego muy bonito, pero que no tiene sustancia, es como, como unos tacos este, malos con buena salsa, ¿no? sí. Hemos hecho esa, esa analogía varias veces. Buen eh, aderezo. Es buen aderezo, ¿no? Eh, y Ueda en lo que se especializa es en hacer este diseño que le llama restando sustractivo, de ir al core de su idea uh -huh. y esa idea expresarla a través de gameplay, gráficos, música, uh -huh. texturas, lo que sea. Sí, es totalmente diferente de muchos otros estilos eh, occidentales ¿no? que, que son aditivos. Uh -huh. O sea, es. Agrégale más, ponle más, ponle más punch, ponle más gráficas, ponle más brillos, ponle más. Eh, digamos album. que el estilo Michael Bay. Uh -huh. Pues, ándale. ¿No? Uh -huh. Para tener algo muy claro. O sea, uh -huh. sí puedes llegar a algo impactante si te vas por el camino Michael Bay, ¿no? Uh -huh. Pero eso solo es, 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 es como el efecto susto-muerte, ¿no? Uh -huh. Asustarte en una película de terror por un chingadazo de un brinco gato, de sonido. ¿no? Eh, eh, o sea, funciona pero la verdad es que no tiene esa sutileza y esa premeditación sí. y ese grado de expresión artística o... o... Sí, ap apela a algo muy básico. ¿no? Exactamente. Muy sí, no primitivo. No se ver con la narrativa y no está atado uh -huh. a nada, ¿no? Simplemente es un acto de un susto y no, no necesariamente está pensado para ser parte del todo. Este... Y aquí lo que se busca es una experiencia en la cual quiero transmitir un mensaje uh -huh. o un conjunto de mensajes o sentimientos uh -huh. y... Y las cosas que salgan sobrando de esta uh -huh. idea principal, las corto. Las corto. ¿no? Uh -huh. Además de que hay otra cosa que es muy interesante en los juegos de, de, de Ueda: tú resuelves un puzzle en una zona, pasas a la zona adyacente, digo que, que a veces no son tan notorias, pero pasas a la zona adyacente uh -huh. y encuentras lo que en teoría es el mismo puzzle, pero con un twist. Uh -huh. ¿no? Y eso es un, una constante muy común en sus tres juegos. Sí, uh -huh. son muy incrementales en las mecánicas. ¿no? Te cambia de ay voy a volver a hacer lo mismo. nel nunca vas a volver a hacer lo mismo en general en cada pequeño cuarto, digamos, o en cada pequeña zona. Aunque, aunque, aunque ciertas ideas se compartan. ¿no? Exactamente. Y aunque sientas que digas, otra vez estoy caminando. Pues, pues sí. Pero es parte de un, de un algo más general. En el cual sí. volvió a pensar en una idea de un diseño para esa zona en específico. ¿no? Sí. En otras palabras, se le quitó la paja. Sí. En general, no tiene ese filler de, de miles de horas que pues bien te puedes quejar de un RPG que, que no que sea malo pero es lo que lo llena no lo llena el estar repitiendo una acción que es divertida en el grinding Ajá, pero Ajá. es una acción divertida sí, Acá no es la intención sí, también hay, hay este, ciertos elementos accidentales de, de que tienen más bien apelan a, a la arquitectura del lugar no o sea, uh -huh. por ejemplo hay, hay ciertas estructuras que están dentro de de, de Last Guardian eh, las cuales están ahí y puedes llegar ahí, pero no necesariamente eh, el progreso es llegar a ese punto. O sea, es decir, puede que haya una columna en la cual tú con el niño te puedes subir, si te subes primero a trico, y a partir de ahí te subes a esa estructura, pero tal vez esa estructura ni siquiera significa nada que no sea, pues, o nada a nada todavía. El panorama, ¿No? ¿No? Me pasó 20 veces que llegué a caminos sin salida. Por supuesto. Eh, Engañado un poco por la naturalidad de los, de los escenarios. Eso, eso es cierto, pero a veces es por diseño porque después vas a estar allí ¿no? Exacto, de hecho, o sea, no es que no es que esté malo, sino uh -huh. que tienes, o sea, eso lo hace también para darte un poco la ilusión de, libertad. de que hay más libertad de la que realmente claro, es. Igual, el juego se, es un túnel. Sí, se nota ¿no? perfectamente. ¿no? Sí, y, y no tiene nada de malo, es un juego perfectamente bien scripteado. Hay cosas que sí tienen variaciones y sí, sí puedes sí resolver bien. en diferentes maneras, pero es un túnel. Al, uh -huh. al, igual que podrías decir de Shadow of the Colossus. Eh, igual en Shadow of the Colossus la ilusión era mayor. Creo que es mucho más similar a, uh -huh. a Ico. Eh, eh. Sí, este juego se parece muchísimo a Ico y no a Shadow. Eh, sí, eh, bueno, tiene elementos muy, muy claros de los dos. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, pero, pero el ambiente pelos. y el tipo de puzzles es más... son de Ico. Ico, sí eh, eh, lo cual también los me ambientes lleva... son de los tres no o sea los tres compartirían como eh, la misma paleta eh, de colores y la estética este, sí este, uh -huh, uh -huh. la estética de este, hecho el mismo universo el... Y, inclusive las culturas que, que se representan en, uh -huh. en, en estas estructuras este castillosas eh, sí, como, podrían ser como compartir como, la misma cultura no como apelando así como a una cultura antigua perdida, ¿no? Como uh -huh. si fuera el mundo maya, no sé, este egipcio o algo así, que son Pero culturas sí. ya perdidas que eran sabios. De Pero la siempre tienen ¿no? que ver con, con un dios o algo similar protegiendo algo, ¿no? O sea, siempre es siempre es como un conjunto de, de... bueno, hay, hay una división entre con bien cientos. y mal muy clara siempre con, colores. con puros colores y con intenciones y con música. Con ambientes. Sí, las y acciones también, hablan más de y, de... y poder relacionado al mal, ¿no? En todos sus juegos siempre hay un... El, el poder casi nunca... O sea, aunque hay un equilibrio de la parte buena, uh -huh. pero el poder siempre lo tiene la parte mala. Sí, el sí y el, el bueno... El bueno está cometiendo una transgresión por default. Está... Sí, casi siempre, o sea, todo lo que tenga que ver con magia o cosas así, tiene que ver con cosas prohibidas o que no deberías sí. estar ahí. Sí. O el, accidentes. El bueno está ahí buscando sobrevivir o buscando no es salir. Es circunstancial para él, ¿no? circunstancial para él, pero está transgrediendo. En un las proceso reglas. que no es. que es ajeno a él, ¿no? Ajá, el, el, no es que el malo quiera forzosamente asesinar al bueno, ¿no? Sino que le molesta o le estorba porque está traspasando alguna regla. Casi, casi siempre tienen que ver con, o sea, los temas de sus juegos tienen que ver con esclavitud, con este, uh -huh. eh, tienen que ver con encierro. No, con... no, ah, vamos a aclarar, aparentan, ¿no? Sí, porque realmente... Entonces, el sí, el específico... tema es otro. El tema es otro, pero, pero eso, eso aparenta el mundo en el que están. Uh -huh. ¿No? Ahora, la, la regla, el mundo es cerrado, que... sí. o sea, aunque sea vasto como en, como en Shadow of the Colossus, el mundo es opresivo, ¿no? Es solitario. O sea, es... entiendo por dónde vas, pero no quiero que se entienda que estamos diciendo que el juego trata de O sea, no. ¿No? Pues eh, bueno, tanto Ico como, como, ¿Hay como elementos? A Last Guardian hablan de escapar, ¿no? Hablan de, de escapar de un este, castillo. Uh, bueno, también, también, si puedes decir, a... también puedes decir que el segundo trata, o sea que Shadow trata de escapar de la muerte. Uh -huh. Que es lo que te dicen al principio, ¿no? Pero a final de cuentas estás, estás en una situación que no quiere estar y quiere salir de ella. Uh -huh. ¿No? y, y que durante la mayor parte del juego se le da eh, la ilusión al usuario, o se le, se le comunica que, que es posible, ¿no? O sea, o, o por algo estás haciendo las cosas. Ahora, en, en cuestión de, de cómo Fumito Ueda este, resuelve estas cosas en base a, a la reducción, como decía Artemio, uh -huh. pues sus métodos, eh, por lo general, eh, son cuestionables, ¿no? Yo diría que inclusive por, por para una gran mayoría, pues les va a hacer cortocircuito eh, la manera en que reaccionan tu personaje, ¿no? Uh, o sea, sí. porque tiene que ver con que eh, muchas veces tu jugador, eh, tu tu avatar, en este caso, pues podría ser Ico o el niño que uh -huh. está en The Last Guardian, uh -huh. no reaccionan como otros videojuegos. O sea, la manera en que ellos reaccionan, sobre todo en este, eh, eh, yo, yo me acuerdo que la primera cosa que cuestioné jugando The Last Guardian fue el hecho de que le hayan quitado R1 para, para sostenerte del del plumaje o en bueno, el plumaje es, en este es, caso de que es, es que, lo mismo que pasa en, en Shadow of the Colossus, ¿no? O sea, en Shadow para sostenerte sí lo de, necesitas o sea, el, el R1, el pelaje. Es para, es para que sientas eso, ¿no? Para que sientas que te está que estás aquí. la manita ahí... que te estás afianzando algo. Claro, pero yo creo que este regresa a las mecánicas de ICO porque es hasta el button layout de ICO. Mhm. Uh -huh. No, o sea, o sea, salto triángulo. Sí. Me caigo X. Ajá. Eh lo sentí sí. extremadamente natural, pero porque ya los había jugado. No imagino que sienta alguien que no ha jugado Ico o Shadow, ¿no? Uh -huh. sí, son o sea, poquitos... si alguien nuevo llega, tú dices que se va a sacar de no, no sé. del delay del control. No no, no sé. Seguramente. Uh -huh. Yo no sentí tanto delay. No sentí delay. Bueno, es porque las animaciones son naturales, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. hay cierto delay de respuesta que obedece a la animación. No no, a... A... no es artificial. O sea, pues. o sea, tú te adaptas al control. O sea, no es... No... Sí, no. No. No, es, no es un tema que, que, que sea... Pero es... a lo que me refiero es, ya estabas adaptado. Porque qué jugaste? Exacto, exacto. Si no has jugado, ya, quién ya sabe. Ya es ¿no? lo que esperabas, ¿no? Eh, eh, bueno, el, el tema aquí es también ¿no? o, o, ¿cómo, cómo es que tienes personajes auxiliares o personajes que son los que complementan a tu protagonista. O sea, el protagonista trata Eso de ser es... como, un, como un avatar tipo Zelda. ¿no? Tipo Link pues Vacío Donde ajá, que ajá. está completamente vacío En el cual tú te pones en los zapatos de Tú ese te personaje. pones ajá. Pero pero tu personaje no crece como personaje eh, Solo Sino que a través de del, Su interacción De la interacción y a sí. través de los secundarios mm -hmm. O sea eh, eh, Shadow de Colossus Cada interacción con el coloso Te va diciendo más del personaje El mismo caballo no, la agro, manera en sí. la que interactúas con el caballo vas generando cierta empatía con el caballo. La yegua, yegua. Bueno, la, la, fíjate que la, la agro, gente, agro. La gente no, no mide realmente la, la revolución que es eh, ICO. O sea, la, 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 las personas ven ICO y dicen, ah, pues son este, es este juego en el cual estos güeyes le hacen mucho al mame de... de ¿Ustedes cómo conocieron ICO? ¿Eh? ¿Cómo conocieron Ico? En el, jam, en el, ¿En el demo, disco de demo, yo también. En el disco de demo ah, que viene en Son of the Enders y venía este, otras cosas. Venía Ico con una. De hecho, es un prototipo con los cuartos todavía sin acabar, ¿no? Y ahí mm. lo conocí y dije: No mames, mi PlayStation 2, qué chingón está. ¿no? Bueno, esa escena del molino con el agua allá afuera, eh, ¿me vendió? ¿Sí? Y estuve años buscándolo. Y el, y el salto, ¿no? El salto finalmente, o sea. ese, ese clímax que tiene Ico. Eh, nosotros no habíamos podido, o bueno, por lo menos yo personalmente, y que yo sepa en los, en los videojuegos, no había pasado tal cosa como una inteligencia artificial tan desarrollada como fue Jorda. O sea, Jorda en su momento, eh, que te acompañara y que, y que la necesitaras mm. y este momento mm. clave de, de que ella confiera en ti saltara y tú la sostuvieras con, mm. con tu mano, fue... Literal una revolución, no, hasta ese hasta ese momento no existía nada que se le pareciera a esa compañía en un uh -huh. videojuego. Sí, o sea, desde el punto de vista de control, tú tienes una parte de tu personaje que está desacoplada, ¿no? Uh -huh. O sea, es como si tuvieras un personaje partido en dos. Las acciones, la mitad de las acciones no las controlas tú. Uh -huh. no Y es ese otro personaje, es Jorda. Fumito Hueda, cuando saca Nico, o sea, Shadow of the Colossus, eh... Le sorprendió que los jugadores le tuvieran tanto apego a Agro, cabrón. Cuando, o sea, él, él pensó que realmente el, el jugador ah, se veía como, como Wander, que es el, uh -huh. el avatar, ¿El uh -huh. eh, con eh, los colosos, y ese era como el vínculo, ¿no? Wander y los colosos. El, el que tú tengas sentimientos encontrados de estar derrotando a estos cabrones. De hecho, Cuando sí realmente el usuario uh -huh. hizo, hizo un vínculo con el con la yegua. Wey. De Entonces, hecho, no... así, así se, llama, eh, tal cual sí, el, en el japonés, sí. juego japonés. Bueno, ¿o? en el gringo nunca sabes que se llama Wander, ¿eh? Wanda Tokioso. Creo uh -huh. que, creo que sí lo dice el manual. Sino no, me... no, es pues que no, no se llama, <laughs> nada más es. Sí, Wander, pues. Sí, eso es, sí eh, es un viajero. Eh, uh -huh. Pero sí, sí dice. O sea, el, el título japonés es Wanda uh -huh. Tokioso es este el eh, Wander y, y los Colosos ¿no? uh -huh. Entonces, y, y el, el usuario hizo el vínculo con el con la eso, o sea, eso no lo esperaba el director y, y, y el director se, se da cuenta de esto y, y pues hay algo hay algo de, 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 de Shadow of the Colossus y algo de Ico en The Last Guardian definitivamente claro, claro sin duda sí. Sí. pero uh -huh. si quieres aprender, pensar en a cuál juego se parece más esa ico esa ico no sí, sí en la estructura ahora, ahora también es ¿no? no no vamos es Hablado. otra escala también el problema de, de, de parecerse a ico es justamente en lo que más sufre este juego que es la cámara la cámara es lo que más sufre porque eh, no porque esté mal diseñado el juego porque la cámara tenga un defecto tec técnico tecnológico es que es muy difícil eh, combinar las escalas de ambos personajes ese es el punto efectivamente es mucho muy difícil sí, y no solo eso hay espacios constringidos y hay situaciones en las que realmente algorítmicamente no es posible determinar el ángulo ahora totalmente de acuerdo lo que, lo que decían algunos es ¿por qué no hacen ángulos fijos como Resident Evil? No. y el punto es pasa de ser un juego de tercera persona a uno de vista fija que no se controla igual bueno, no, si sí, no, hubiera no, no, no. sido eh, lo mucho más desesperante lo destruyes el tema de, de que te hubieran puesto una cámara fija no no se trata de eso yo creo que esa no era una solución y no. definitivamente por más que yo peleé con la cámara uh -huh. eh, me doy cuenta tanto en tanto en shadow of the colossus como en digo en last guardian como en final uh -huh. fantasy 15 que la gente también batalla con la cámara uh -huh que me es difícil pensar en una mejor cámara, güey. Por más que esa claro. no haya sido la cámara óptima. Sin duda, o sea, más bien, yo no hubo, creo que hay cámara óptima. Hubo una decisión consciente sí. de vamos a sacrificar la cámara en función de tener este diseño de niveles. Eso estoy seguro que lo hizo. Entonces, que no sería, nadie se lo ha preguntado no viable, en, en una eh, y... entrevista, pero yo creo que eso sería en defensa de, de la cámara que todo el mundo se quejó de eso. ¿no? Todos los que conozco que el han jugado dicen tiene problemas con la cámara. Hay que regresar sí, a un sí punto. Es cierto, pero, pero tiene una razón de ser. Es la misma cámara de Ico. De hecho, Ico sí utilizaba cámara fija en muchos lugares. Uh -huh. Sí, totalmente. Cuando, y en lugar, en sí, estructuras eh, grandes. Jalando carritos. Ajá. a qué? Eh, subiendo veces? escaleras. Un par de veces utilizan la cámara fija. Muy poquitos. Pero es súper sutil y la en mayor las parte par del de tiempo. Sí, casi al final. Eh, no, 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 no o sea Cuando están ciertas situaciones, es cámara fija. Uh -huh. ¿No? Eh, por ejemplo, cuando está pegado en algunas paredes. Era eh, justo a lo, que, a lo que me refería. Ajá. Ah, claro, en estas que estás como en, el, en los bordes que están entre los dos. Exacto, paredes. cuando estás sí. en, entre dos y, paredes. Y tiene sentido también por dos razones. Número uno, este, el tema de, de la visibilidad. Y otro, es algunas veces por los saltos que tienes que hacer. No, sí, y muchas veces porque estás jugando entre cuartos. Y lo que pasa es que pasas de un cuarto a estar en estos bordes. Y vas a regresar al cuarto. Entonces lo que quieren es que no te encariñes con la vista. O sea, como que digan, esta vista solo es pasajera y vas a regresar a una estructura más grande donde tienes control completo de la casa. Y la verdad yo aplaudo que utilice el mismo control de la trilogía. O sea, a sí. mí me da mucho gusto que se mantenga una continuidad y una visión de autor y no ceder ante tendencias mercantiles para hacer un cambio. Uh -huh. ¿No? Yo también. Porque además de eso, si tú ya vienes de jugar los juegos, Sabes qué esperar. Uh -huh. ¿No? y, si, y si los juegas de corrido, es como si te cambiaran la forma de escribir de un autor. Uh -huh. No funciona. ¿no? Digo, funciona en, en contadas ocasiones. ¿no? Uh, sí, bueno, cuando es intencional o cuando lleva un propósito con la historia. Uh -huh. Pero aquí, aquí me pareció completamente natural. Uh -huh. Entonces, entiendo que la queja es, si fuera distinto vendería más. Pero la intención no es vender más. No no, si, si, si esa fuera la intención, el producto no sería lo que es. Uh -huh. no, no, y, y creo, que es, creo que es puntual decirlo es, es maravilloso. Sí. es extraordinario. sí, uh -huh. pero, pero efectivamente es un juego que te va a poner a prueba. es un juego que te va a costar trabajo. es un juego no difícil. Uh -huh. porque ese no es el punto. realmente no es un juego difícil. es un juego en el que vas a sufrir. Uh -huh. es un juego en el que te vas a frustrar. Es un juego en el que. Va a probar tu paciencia. Va a probar tu paciencia, vas a. No mentarle a la madre, uh -huh. pero vas a decir. Ah, no mames. Uh -huh. ¿No? Y va sí, por ahí. Y, pero... y vas a sentir que estás eh, compartiendo espacios y, y, y teniendo un vínculo con un animal. ¿sí? Es un juego personal, es un juego que causa ansiedad. Muy personal. ¿No? Yo lo sentí mucho, muy porque, personal. Porque efectivamente vas a sentir ansiedad. Uh -huh. Vas a sentir. Si, si sufres de algo de vértigo, no, mames. como, ah, no, como mames. aquí su servidor, ah, no, mames. chinga tu madre. Nunca me habían sudado las manos tanto con un videojuego. Y eso que jugué el Ghost de the Shell en la, el de Play 1 con Chingo, uh, sí, sí, la sí. estructura, ¿no? Yo, yo, de hecho, tenía eh, un, un caso muy serio de, de acrofobia cuando era niño. O sea, sí, sí me daban muchísimo. Un... hijo de tu pinche madre. Hijo de tu pinche madre. Sí, o sea, sí, 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 sí. Se, sí se pasó de la de niño yo sufría mucho de niño yo sufría mucho de eso o sea yo no me podía subir por ejemplo a una montaña rusa o una de esas cosas okay, lo no fui superando pero lo... yo, yo estaría agachado y pecho tierra en las madres en las que está este teniendo güey ah. no mano, yo no estaría caminando sí, no. <laughs> yo me estaría arrastrando sí, la primera uh -huh. vez que me subí al que ahora es el World Trade Center o sea antes uh -huh. el Hotel de México uh -huh. eh, la primera vez que me subí al, al este al restaurante giratorio eh, fue de niño fue cuando recién lo, lo abrieron y, y, y fue muy traumante. Esa experiencia fue muy traumante para mí. Entonces, eh, lo fui superando con los años. Ahorita ya eh, tiene muchísimos años que no me dan miedo a las alturas. O sea, donde este, no me caen yo creo, ¿no? No, o sea... eh, no, bueno, pero aquí volví a sentir ese miedo que no había sentido en tantos años. <laughs> volví a sentirlo y, y, y o sea, y... Sí, sí, me, sí me sentí... Muy vulnerable. Yo yo tenía que hacer Pau después de uno, dos, lo que en tres sesiones. Igual yo. Y ¿Y igual este, yo. No, no, no y las sesiones. terminaba porque me dolía el pecho, cabrón. O a, sea... Yo no llego a ese punto, pero yo o sea, a mí me dolían los músculos de las piernas y de los brazos de apretarlos. O sea, de tensión <laughs> de, de, y de sudor, y tenía que bajar de poner agua, güey. No, o sea, sí, si sí era de, güey, ya. O sea, mm. pero. O sea, Mira, hubo... A mí lo que más me tensionaba, más que las alturas y todo lo demás, era el. el, el en fin, también tiene que ver con la personalidad que cada El dolor del animal a mí me. Se eh, refiere a combates, no es ningún spoiler, o sea. No, me refiero a que llegó un enemigo y le clavó una. una sí, por eso, combate lanza, genérico. Y, y ver que el cabrón tenía clavada la lanza y que estaban pues sus plumas ensangrentadas de sí de... o sea lo platicamos también un poco me pasó lo mismo en Metal Gear Solid V o Five uh -huh. este cuando le reventó la primera granada al perro que el perro sale volando y se pone a chillar y a jadear eh, todo ensangrentado este, en una esquina o yo sentí horrible no la, la primera vez que me pasó eso uh -huh. aquí o sea, es, eso ya se ve como un niño de pecho, se ve de verdad, de verdad, este, lo, lo volteas a ver metal Gear, eh, y al perro y ya te vale madre. O sea, es es sí, un. Parece nivel, de plástico, el perro comparado. Comparado con, con, con trico, esta ¿no? cosa, comparado con, con trico, uh -huh. se siente tan real. Sí, cómo te voltea a ver, cómo sabes que el cabrón está lastimado, cómo, cómo sientes que. que... Que, y digo, sobre todo si, si comparten este su hogar con animales. Uh -huh. ¿sabes si compartes tu hogar con animales, sabes que responde muy bien, trico, güey. No mames. <risa> <risa> Te hace un chingo de. Es, es, como, es como mi gato. <laughs> Pinche trico es como mi gato. Le hablas y lo único que hace es que voltea la oreja para para darte la señal de que sí te escuchó, pero le vales madre. No, pero si te hace caso, güey. Tu pinche gato nunca te va a hacer caso, güey. No, Por tengo... más que le brinques a un lado, güey, no va a brincar. Güey. Yo tengo perros y los perros sí me hacen caso, no. cabrón. No, bueno, sí, pero el perro es un animal muy distinto a este. De ah. este es todos modos, son... tranquilo. O sea, hay, hay algo de perro en trico. Güey. Sí, sí, sí hay un, mucho Ajá. de perro en trico. De gato y de perro y, y de, de y de, y de oh, ave, Dios. de águila. Pero sus ojos. Pero no, no veo, sí, pero no veo que le digas al que. Que hay que ver y traerme... No, mames, no. Su pelota sí me la trae el puto. No, es su pelota, güey, porque es para jugar, cabrón. Sí, también mi gato juega fetch. Uh -huh. juega ah, el cabrón. mío no me hace caso. Pero... ¿Puedo, puedo dar el comando después de que lo trae. He llevado a mi perro al veterinario porque el cabrón está enfermo. Y, y, y veo la mirada de un animal enfermo y... y, y me sorprende que Weda haya detectado... Eh, inclusive la, la posición de las orejas cuando el animal no está bien... ¿Cómo se sienta un animal cuando no está bien? O sea, sí. en cuestión de cuando se sienta en... Eso en está evidentemente... Que no se puede mover... Muy eh... estudiado y muy trabajado. Muy trabajado. Las plumas también es una mentada de madre. Así como, se como el, o sea, el motion capture del animal. Las plumas y la iluminación. No chingale, y el viento... Madre, güey. Creo ah, que... Que son logros muy interesantes. Los ¿no? dos ojos Super cuando están caminando en un, en un pasillo oscuro, como brillan este. El sonido como del puto gato, viento, ¿sí? güey. Creo que eso es lo que más vértigo me da, güey. ¿El viento? Hasta me daba frío, güey. Sentía el viento yo. Eso hacía toda la y diferencia. Y decía, otra vez Metal... abierto, hijo de su pinche. Abre, no. Eso, eso hacía <laughs> toda la diferencia en Metal Gear eh, V, ¿no? En, en Metal Gear Solid V, porque. Eh, cuando estás corriendo con, con, con B, pues, o sea, el, 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 el tema de, de cómo se escucha el aire entrando por los oídos. Que, siento que, que eso en específico te puede poner en un, en un contexto mejor que nada. Güey. El, mm. el, el, el sí. tema de la velocidad, el tema de, de cómo este pasillo está entrando el aire, lo que dice Artemio de, de escuchar este, inclusive las pisadas de este cabrón. El, el, que de repente a, a mí me pasaba que yo avanzaba por puntos donde dejaba trico así como, a ver, güey, ahorita vengo por ti. Voy, voy, deja, deja hago rico en la zona. La pura madre, pinche animal ahí está metido. Y el animal, enfando... de repente, ¡pum! cabrón, enfrente de ti. El puto no sé cómo le hacía el cabrón, pero llegaba y se ah, ponía enfrente de ti. Ahí así sí, como... mi pinche gato es igualito, güey. Lugar al que voy, a la puta casa, no me deje en paz. Pero eh, está chingón. Pero a veces es que mismo. no o sea, sí pedos. No deja ¿no? tú de los pedotes, güey, Estórbalo. <laughs> sí, hay veces en que no lo quieres. Estoy cocinando, por ejemplo, y pues no quiero que me brinca la estufa, ¿no? Entonces lo último que quiero es que el pinche gato me siga a la cocina. También la, la ilusión de, por ejemplo, cuando estás en un área alta y que de repente escalaste un chingo para llegar a esa parte y, o sea, que te, y que te salga y que te salga el salto en el cual te aventaste desde altísimo para caer en la espalda del cabrón. Eso eh, era un recurso que para mí era eh, en, en, en un punto del juego ya era como si fuéramos uno solo, Mira, el, el trico y yo, güey. Debido a mi acrofobia, el perro era mi safe spot todo el tiempo. Yo iba a amarrar, yo no, o sea, el cabrón cuando el pinche animal iba a brincar ahí, yo, yo, yo me amarraba, güey. ¿De dónde o se agarraba el artemio de cuello o de.? De o entre de las cabeza? alas. Entre las alas. Depende, porque. Siempre este... entre las alas, no depende. Ajá, porque había, había varias cosas, o sea, si te acercabas mucho a la cabeza, bajaba la cabeza. Sí. sí Por ah, ejemplo, se, ¿no? se agacha. Si te le pones en el hocico es como que decían no, güey. No, no, atrás, no, más, no espérate, güey. Entonces, dependía del lugar, yo lo que hacía es que me ponía en el cuello un poquito atrás, en el lomo. Así, sí. este... Eh, pero de todas maneras, este, el pinche niño parado en dos patas con los brincar chinga tu madre, güey. No, yo me agarro, güey. Es ¿Eh? y es Falcor, y es... es como ese, ese sentimiento de tener un cabrón al lado. Este... De hecho, en la versión especial, en la edición japonesa, en la edición especial, este trae un libro de material fuente. El, el, la edición especial americana, digo, aquí están las dos, si las quieren eh, checar. Ah, te les tomo trae todavía para... como cuatro veces más. Ah, sí, luego me las para que le des una este... No la quisiste, chavo. Sí la quise, Artemio, este... Me dijiste ah, en él. No, este... tengo aquí el este la figura de Link, me vale madre. No, 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 no sé. Sí, sí. Entonces, me este lo a... en el libro de este que viene la, en la edición especial trae una sección de eh, material fuente. Uh -huh. Y por supuesto, hay una página dedicada a uh -huh. la historia sin fin. Órale, eso no lo sabía. Uh -huh. De hecho, está muy padre esa parte del material fuente que no viene en este. O sea, eso no viene en este, y todo el arte que viene acá no viene en aquel no, o sea, sí. sí, sí te estás perdiendo una parte, ya viste que ya no hicieron el libro. Sí, sí, okay. ya lo vi. sale en mayo. Uh -huh. Libro de arte. Pero en el, en el libro, en el librito japonés, uh -huh. vienen todas las influencias que tuvo él como creador. Uh -huh. ¿Y qué viene aparte de historias, sin fin? Pues viene un montón de cosas. Vienen un montón de o sea, cosas. No me acuerdo exactamente, pero uh -huh. muchas cosas en común. O sea. Uh -huh así así como digo no no que venga pero podía venir macros podía venir o sea sí o sea vienen series vienen películas son... vienen juguetes viene bien viene libros, o sea. qué tan vienen... importante fue descubrir la cola del cabrón o sea de que podías usarla para para un montón de cosas o sea que 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 no solo era el pedo de de, de, de me le subo a la espalda sino era como que le jalo la cola al güey me me trepo o sea, hay, hay un chingo de, de, de cosas de... Que, que, que funcionan perfectamente y, y que... Todo el son tiempo... cosas que uno va descubriendo, ¿no? Uh -huh. Sí, y que todo el tiempo están ahí que no necesariamente explotas como deberías, ¿no? No, y... tal vez, tal vez en, en segundas o terceras corridas de, del juego... Juegues muy distinto. ¿no? Juegues mucho muy diferente, ¿no? Ya conociendo un poquito más al animal. Pero lo que sucede es que está... ¿Realmente te vas a someter a una segunda jugada tan pronto? No, tan pronto no. Yo lo voy a jugar en, en posiblemente. Y, y fíjate unos que años. dije someter, sí. Sí. O sea, eso quise decir. O sea, porque sí es angustia, sufrimiento. Uh -huh. Pero esa es la intención. Esa es la intención. ¿no? Es, y... es muy personal, es muy emocional. Es duro, es duro el juego. Muy emotivo. Sí. La es... escala de los puzzles es una mamada. A mí, a mí, la parte que más me conmueve de todo el juego es cómo. Tú no entiendes al niño, porque el niño no está hablando nada. Uh -huh. nada es como este, si estás experiente. con un niño de dos años jugando con un gato, güey. Ajá. Ajá y no les entiendes a ninguno de los dos. Ninguno de los dos tiene un lenguaje, este, pero se tienen que entender entre ellos. Entonces, hay ocasiones en donde la, la expresión, la mirada de Trico, te dice todo lo que tienes que sí, hacer No entiendo qué pitos tienes. es la mirada más común. Güey. Desde esa de, de, de me vales madre. Estoy en mi pedo? Hasta o... la de no me voy a mover hasta que me des de tragar. O, ajá. o el no entiendo, güey, no entiendo qué quieres que haga, güey. o me siento mal o quiero que brinques o este, o aquí súbete te... y para de mamar. Súbete, para de mamar, este aquí te espero, o sea, todas esas cosas que solamente te dice con la mirada. ¿no? Y, y, y es la pura expresión. O el lenguaje corporal, ¿no? Incluso extendiéndolo un poco más. Pero entonces, realmente entendes, realmente entender al animal. Y, y no hay tienta? algo importante que estaba mencionando en, en el chat y que es muy cierto, no esperes que te haga caso si no te está viendo. Sí, si voltea la oreja, así como mi gato Sí, sí te oye, o sea, oye los comandos auditivos, <frey> pero si quieres que desde un principio más o menos te, gritos, ¿no? te entiendo, sí, pero hay un grito de sí, fué, Pero si quieres una, ven, sí, pero si quieres una comunicación más directa, es mejor que estés en su línea de vista. Como gato. Uh -huh. A mí sí me hace mi pinche gato. Y que olor. también entiendas claro. que tenga el espacio para realizar. Para hacer las mamás lo, que le estás pidiendo. Voltea su orejita, así como decís Sí, te oí, güey, pero me vales madre hasta que vengas y me digas qué pedo. Es muchas veces la pendeja que, que uno hace, es de que te subías hacia el cuellito y le gritabas. Para allá, güey. Para, ¿Para allá, ya, güey? ¿dónde? Y, y, güey? y él, pues, no te está viendo, güey. Pues, no sabe qué verga le está gritando. o voltea. Si acaso te entendía que fueras para adelante, güey. O te voltea a ver, así como de qué chingados quieres. Pendejo. ¿no? ¿Pendejo? Sí, <laughs> el, el juego poco a poco se va haciendo más complejo en cuestión de comando, ¿no? Pero es que además, eso va creciendo. Que es la intención. O sea, al principio no van a funcionar, aunque los des bien. Sí, hay una cosa también que, que no es spoiler, pero que sí es importante. este... Posiblemente para la gente que no lo ha jugado todavía, es la manera en la que tú le tienes que enseñar al juego que ya aprendiste. O sea, porque hay una parte que sí me molestó un poquito, que sí, es salieron, el tutorial. sí sí, o sí, sea, sí Se ve sí, que, que se fue a huevo, ¿no? Eso fue pidiendo, muy a huevo. Hay, hay threads enteros de pidiéndole a Fumito Ueda y a, que y lo a, a, a PlayStation y a Todos Sony Interactive. Que hagan un parche, que, hagan que lo quiten. La opción. De quitar por completo. Es Mira. muy sencillo. Lo que tienes que hacer es decirle al juego que ya entendiste. O sea, por ejemplo, si te Pero pasa. Pero saliendo, Rol. No, 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 no. O sea, tiene que pasar. O sea, tú, por ejemplo, puedes repetir un puzzle. Y, y me pasó. Que me caí por pendejo. Me caí justo en el último minuto o en el último segundo donde tenía que haber brincado. Y tuve que volver a repetirlo todo. Como pasa en cualquier juego de Fumitueda, ¿no? En Ico o en Shadow de Colosos te pasaba lo mismo. Ya estás a punto de matar al, al coloso, se te va el botón, te apendejas, te caes al piso y otra vez tienes que volver a empezar. Así igual me pasó en un par de ocasiones aquí. Y la cosa es que eh, si repites la misma acción varias ocasiones y lo haces muy rápido, o sea, lo anticipas antes de que te salga la ventanita, de repente deja de salir. O sea, el juego entiende que ya aprendiste. Llegó un punto donde me dejó de salir Por sí. eso mismo, pero lo puedes acelerar Si tú eh, Las acciones, las ejecutas De inmediato, y el juego se da cuenta Que las estás ejecutando de inmediato Te da paga, pero, o sea, es, te paga es, es, Está padre el rol, pero la neta es que Eso fue un requerimiento de marketing Totalmente de acuerdo. La neta sí. Es que no mamen, déjenme apagarlo. Caro. Pero cómo saber cómo funciona, yo creo que sí es importante para la gente que lo está jugando apenas, o que ya lo jugó, o que va a la mitad, o lo que sea, y que, y que está molesta no, si está a la esta la mitad, ya no parece Yo uh -huh. creo que hay gente que no se le ocurre que triángulo es altar, uh -huh. Bueno, pero es que, digo, en un juego más viejo nunca te dan un tutorial. Uh -huh. No, O sea, tú agarras un juego de Super NES, uno de Genesis, uno de Atari, uh -huh. uno de, de PlayStation, y normalmente es: pues déjame calar botones, chavo. Y empiezas a calar botones. Calas que claro. hacen y ya. Sí, ni que fuera tan complejo, tampoco es, los, las mecánicas ni siquiera son no, tan complejas. Pero sabemos que hoy en día, si tienes 500 opciones de compra y una te frustra, la botas. Y sobre todo, ese es el problema que tiene este juego. Que el Millennial lo va a votar a la chingada. como en No 30 está diseñado años. para eso. ¿Nunca les pasó en el juego que hicieron algo a la mala? Sí. A mí me pasó que una vez estaba yo. Eh, hay una parte donde está oscuro. Uh -huh. Y tienes que ir a, a conseguir este, pues, comida para este cabrón. Uh -huh. Y había una manera súper fácil que es la, pues, la que el juego yo creo que estaba diseñada esa parte para que tú la resolvieras. Y yo me la pasé con el pinche balde aventándolo a todas las superficies que podía amarrar el balde. Y me tardé como media hora en sacar un pinche balde de un este. Digo, un, un este. un barril de, de. esa área. Pero es. lo puedes lograr, güey. Sí, 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 sí. Es, es que al, si algo le sobra al juego es físico. Sea, hay, hay cosas muy interesantes, no Hasta no sé si cierto yo... punto incluso para mal en algún momento. Sí, puntos. sí, por eso ah. dije sobre. ¿no? Eh, las puertas estas que abrías levantando un, un seguro uh -huh. o sea que están cerradas por dentro y tienen una viga uh -huh. Uh -huh. sí se dieron cuenta que la viga la pueden cargar y se la llevan a la chingada y se la la lleva, claro. sí pero también cómo la, la la abres y eso creo que nunca te sale un tutorial o yo lo hice a la primera es usas el botón de agarrar y le haces hacia arriba uh -huh. uh -huh. súper natural y la empujas con todo y la, la barra completa y empujas cada lado como sí. si estuviera... Sí, yo también lo hice muy natural y no estoy seguro si, si te si tardas te en hacerle, hacerlo, ¿no? el juego te saca una ventaja ¿Quién sabe? No lo sé. No lo sé. Pero todas esas cosas funcionan muy bien. Funciona por bien. esa física que está bien hecha, ¿no? Incluso este... Se vuelve natural. Pero sí. pero hay muchas cosas que son muy molestas porque la física está bien hecha, porque son muy difíciles con el control como está en tercera persona, ¿no? ¿Cómo que...? apilar cosas. A apilar cosas, por supuesto. <laughs> Digo, no, no quiero... Madre, ¿eh? No quiero meterme en detalle. Uh -huh. Pero es, es lo que puede ser de chinga tu madre, ¿no? Sí, aventar una cosa y luego corretearla. Porque está rodando. Eh, o Ahí sea, no tuve tanto problema, pero... Pero, pero, pero veo sí, es que el mismo issue. También a veces era. Para mí parecía que era cuestión de suerte. Y digo, le daban le daban magia al juego. Porque parecía como si hubiera sido algo espontáneo. Uh -huh, uh -huh. El hacer que, que pinche trico pase por cierto lugar. Y que mueva la cabeza de cierta manera. Para que yo pueda alcanzar a hacer un uh -huh. salto y llegar a un peldaño. Uh -huh. es, eh, es, eran cosas que me costaban un buen, cabrón. Uh -huh. Sí, sí, o, o sea. sea... No, no era de decirle, a ver. Trico, haz tu movimiento en el cual te paras en dos patas para llegar más arriba. No, era el pedo de pasa por aquí, y mientras tú pases por aquí, yo me subo a tu cabeza, salto y llego a esta. A veces lo forzabas. ¿no? A veces lo forzabas, lo forzabas un poquito. Pero se puede hacer de las dos maneras. Pero te salía natural, güey. O sea, no era uh -huh. un pedo de Digo, trico, este, párate en dos patas. Pero lo aquí. podías hacer de las dos maneras. Uh -huh. O sea, sí hay muchos puzzles que puedes resolver de más de una forma. Uh -huh. Eso está bien chido. Hay, hay puzzles que resolví de manera completamente accidental. O sea, que yo estaba buscando hacer una manera. Yo decía huevo y ya sé cómo. Y en, en el inter de querer hacerlo de una manera, me salía la otra. Y, y yo sé que estaba en lo correcto. Yo sé que si lo hubiera seguido haciendo como yo quería, iba a funcionar. Pero accidentalmente. ¿Nunca te pasó que te regresaste a... y te sí. dijiste, ah cabrón, aquí había estado, güey? Pero, o sea, como que. Hace un chingo habías estado ahí, güey. O sea, era algo sí. así como, como, no, 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 para acá no es... es... O sea, el, el juego como que te, te hace revisitar como ciertas partes eh, y, y, uh -huh. y no es tan obvio en decirte que son nuevas, güey. O sea, no es tan no. obvio en decirte... No, de hecho, de hecho nunca tienes... Es por percepción propia Ajá. que te das cuenta de, ah, pendejo, por aquí ya había estado, güey. No es... Por no es... ejemplo, este, esa es una parte que me gusta. Y no me gusta de Shadow of the Colossus. Que tienes la espada y que te dice para dónde tienes, tienes que ir. ¿no? ¿Para Entonces, dónde sí? digo que Ajá. estaba cabrón siendo 14 cabrones o cuántos eran. 16. 16 cabrones, o sea. Pero si estaba... por lo menos fue suficientemente elegante. No era una. No era una. O sea, una... es. Checkpoint. Es este. Es. Tú lo pedías, pues. Es un túnel a ultranza, ¿no? Sí, pero tú lo pedías. De alguna forma sí. Sí, tú lo pides, pero. Por no, era ejemplo... el, no era el camino marcado la... en el piso como en un juego tradicional Ajá. actual. Y no era... Sí, pero por ejemplo en ICO eh, tienes una chingada de mapa. Pero eh. ICO es un túnel. Igual. Sí, es un castillo en el sí. cual hay una puerta de la que vienes Ajá. y una puerta a la que tienes que ir. Sí, eso es algo que posiblemente no podrían haber resuelto de otra manera. Sí, no, eh, sin duda. Por lo menos tan elegante ¿no? como lo hicieron en Shadow de Colossus. Pero aquí, por supuesto, usan el mismo truco de Ico. ¿no? O sea, no, no te dicen una chingada de dónde estás, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de dónde estás. Sí, y cómo funciona el lugar. Y ¿no? cómo funciona el lugar. O muchas veces crees que tú esto? tienes la iniciativa y dices ah, chingado, pues no sepa dónde vergas, y de repente es nada más a ver, quédate le a, a Trico, güey, a ver qué chingados. Bueno, a veces tiene. él sabe, pero otras veces es. Observa a tu a alrededor. Uh -huh. no Pero qué alrededores no mames, al ah, primero, sí, hay sí. veces que, que, que puedes ver hasta casa de la chingada, uh -huh. y dices, pues para allá, como chingados llego. hace como un mes este, cerraron eh, Reforma, porque este, y eso fue a la vuelta a la vuelta de, de mi oficina, porque este, había un güey que estaba rompiendo un récord Guinness de cuerda floja uh -huh. entre una torre bueno entre dos torres gigantescas que hay en, en Reforma ¿no? eh, ahí al, al lado de la Torre Mayor eh, de cincuenta y tantos pisos y la chingada ¿no? entonces por distancia este eh, ganó un, un récord Guinness eh, este por caminar en la cuerda floja entre los dos edificios, ¿no? imagínate, caminar entre dos edificios que están a cuadras de distancia y, y a chingos de metros de altura. Se ¿no? la pela este cabrón. Güey. Entonces, eh, eso lo alcancé a ver desde mi oficina, ¿no? Porque se, se alcanza a apreciar exactamente esa vista, ¿no? Desde una, desde una esquina y pues se ve perfectamente y ahí estaba el güey caminando, ¿no? Entonces, se salen las noticias y todo, ¿no? Pero, este, veía al güey caminar y desde donde yo estaba yo sufría, que lo veía dar un paso y el güey como que... Se tambalea rock. tantito el cabrón y yo sentía que el güey se iba a matar, ¿no? Con todo y arnés y la chingada y todo lo que tenía el brother, pero, pero aquí, <coughs> aquí lo haces tú, ¿no? O sea, aquí tienes espacios gigantescos donde tienes que caminar una cuerdita o tienes que voltear y ver al vacío. O donde sabes que el peso del animal no lo va a soportar X o Y plataforma, cabrón, que dices. No mames, eso es madera. Un saltito de este cabrón Ajá, va a pinche, ser trizas esa madre. Es, y, y efectivamente las hacía trizas. ¿no? Esta pinche mole. O sea, qué pedo, ¿no? Sí, sí. Y, y es más, no. le quieres decir al puto perro, no brinques, no vengas, ¿no? Espérate ahí, ahí viene el cabrón y desmadra todo. O sea, de los mejores es, animales este, virtuales que han existido. Eh, de los eh, más complejos. Sí, si no es que el mejor. Eh. O sea, no se me ocurre algo que se le parezca. Ni tantito, digo, no he jugado tantos juegos con animales watchdogs y todas esas madres. O sea, no he jugado. No, 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 animales normales. Sí, gran animal, este, tener ahí a Chico, este. Qué nobleza de cabrón, ¿no? Este, qué, bonito es tenerlo ahí al al, al culero. El, 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 la manera en que el juego te, te representa su peso, su su pinche. No mames, o la. La física, el lenguaje. El eh, audio, todo está muy bien cuidado. Todo es, es a un nivel de, de, de obsesión. Yo creo que este güey ya se va a morir loco, así, este, en un pinche manicomio. ¿Qué crees que haya sido lo que más este, retrasó el juego? ¿Tú, ¿Tú dices que el hardware o tú crees no, que no, sí si no, es no. un tema.? No, de... mira, eh, en temas de hardware se nota que esto es un juego de PlayStation 3. O sea, no, no le iban a invertir el mega. Sin embargo, para... un PlayStation 3 sí. no podía con este juego. Dicen que ah. lo que estaba ya completo corría igual, uh -huh. pero el framerate era. Era 20, probablemente. Que bueno, no que. No que eso sea realmente un problema, porque el Shadow de Colossus pues, corría a veces también. caía mucho, sí. Car caía bien, cabrón, corría 20, 10. 20 cuadros, O menos, ¿sí? 10. Uh -huh. Y entonces yo creo que eso no era un problema para Vomito Oeda. o sea, yo creo que le vale no, él le va a... él en las entrevistas ha dicho que lo pensaba liberar así y pues por eso renunció. Mm. Pues sí. Pero no estaba terminado todavía. Uh -huh. O sea, fueron muy claros en decir de que todavía se diseñaron muchos puzzles uh -huh. en los últimos cuatro años. Uh -huh. Ahora si ves feel rate, si ves este el poder relativo de un PlayStation 3 a un 4 pues o sea no, no debería tener ningún problema dicen que el port es precisamente de Santa Mónica no de para Santa mí que estudios hizo el paro en para mí que aquí hay Play 4. aquí hay traducción dinámica o sea no no veo que este juego haya sido rehecho este o el engine haya sido porteado eh, minuciosamente a sacarle jugo al, al PlayStation 4. yo no yo no veo eso sí, la actualmente Santa Mónica se aparte de hacer God of War se encarga de, de apoyar precisamente a a estudios externos... Uh -huh. Para ports de juegos a, a hardware de Playstation... Uh -huh. Entonces... Pues sí, es muy probable que... Ahora... Tocando ese punto... Yo no siento ni que se vea mal... No, no... Sin duda, no se ve mal... O sea, se ve... Se ve muy bien... Y siento... Es algo que le comentaba un amigo... Este juego... Se va a ver... Igual de... Bien o mal... Como lo quieras ver... Uh -huh. En 10 años... Que como... como se ve ahora... ¿no? O sea, como Shadow of the Colossus... No va a envejecer mal... Uh -huh. Sí... Ico tal vez sí envejeció... No envejeció mal. Sí envejeció un poquito... No mal, pero pero sí te podría decir bueno, a lo mejor que... Ah, se hace muy bonito porque es 240p el culero. Güey. Sí. Eh, o sea, sí. Si sí, lo vuelves a jugar en su consola original, en, mm. en un CRT, etc. Pero la escalada de, de la versión remaster no, no le fue tan bien. Ah, bueno, pero no estamos hablando del de el juego original. Yo sí. creo que la obra original Desconozco envejeció si... muy bien. Desconozco si, si no, los sí que Bluepoint sí. están... No te entiendo. No, pero... ah, eh, desconozco si los que hizo Bluepoint, que son quienes uh -huh. hicieron el port HD, eh, están a, a, a un mejor frame rate sí. que los originales. Sí, sí, lo, sí, sí, lo están. ¿Sí? Okay. Mucho, mucho. Yo volví a jugar los dos. Volví a jugar los dos en el En, el, en los este, remaster. Uh -huh. Y sí, sí, se siente mucho mejor. ¿Y eso que Shadow aceptaba 1080 i El original, ¿no? Está sí. bien extraño eso. Uh -huh. era de mis pocos juegos 1080 y en mi tele de aquel entonces que cabrón, desde el play 2 ya tenía y era que 2004 ¿no? es ese juego, sí. 2005 2005, 2005. 2005 ¿sí? uh -huh. o sea tiene más de 11 años el, el, el juego anterior de Fumito Ueda ¿no? o sea se sí. tardó 9 años en desarrollo eh, lo que mencionan en, en algunas de las entrevistas que, que he estado leyendo es que este... Él le seguía dando vueltas, ¿no? O sea, a lo mejor el juego ya estaba terminado desde hace mucho, pero él le seguía afinando y afinando y refinando cosas. Uh -huh. O sea, el, el comportamiento del perro es. Eh, del águila, perro, gato. Trico, trico. Trico, pues. Este. es, es muy. Eh, está Torineco. Muy, está muy, muy. muy refinado, Torineco. Uh -huh. Sí, Torico. Eh, está muy refinado por. Por el tiempo, le dedicó demasiado tiempo, incluso, eh, incluso a, a, a perjuicio propio. Sí, inclusive cómo lo ves que se va, anima a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. O que de repente dices, así como que le dices, oye, esto, cabrón, Mira. Y, y que dé una vuelta en U, o sea, como ese tipo de movimientos tan complejos. Si dar, uno termina dar vuelta en U en un espacio chiquitito donde sí. apenas cabe el cabrón, es increíble saber. Si, a, si tú acabas desgastado después de jugarlo. Uh -huh. Imagínate cómo acabaron ellos. No, no, pues no. Más. Con razón se tardan nueve no, años. Cabrón, ¿eh? Pobrecitos. O sea... sí, ¿Quién sabe si Fumito Veda lo, veamos un... otro, más. otro más de esta escala? No, eh, no Lo creo. que él dice es que él no quiere jugar el juego hasta que pase cierto tiempo, obviamente, ¿no? Se quiere... Yo creo que se va a poner a jugar Candy Crush o alguna pendejada así para <laughs> limpiarse un poquito la mente, ¿no? Lo más... <laughs> Lo más culero que se puede encontrar en la industria, lo más pinche fácil de no me hagas pensar. Mario Ron. Estaba pensando no, en Candy Crush, pero sí tienes razón, a lo mejor Mario Ron. ¿Ustedes recomendarían este juego a, a alguien que nunca ha jugado algo de hueda? Sí, de hecho justo ese fue el experimento que hice el día de ayer. El día de ayer eh, le, le empecé a describir cómo funcionaba el juego a una amiga. Que nunca ha jugado juegos de hueda, que ha jugado muy poquitos videojuegos en su vida, le gustan, pero pues nunca le ha dedicado el tiempo a un videojuego largo. O sea, son juegos arcade o juegos eh, que te exigen poco. Y, pero le gustan mucho los animales, le gustan mucho los gatos. Entonces le empecé a describir cómo funciona eh, Trico. Y este. Y le encantó. ¿no? O sea, vio. Eh, un pequeño video, le, le escogí el trailer con menos spoilers y con menos este, temas de mecánicas posibles, nada más para que viera cómo se ve el perro, cómo se ve el, este trico, y, y le llamó muchísimo la atención. Lo primero que dijo es: Oye, pues déjame jugarlo, ¿no? quiero, quiero conocerlo. Sí, Gaby me ve a jugar y sufría mucho. No, evidentemente sufría. Tenía sufres. que ir del cuarto con. Eh, de, abrazando de, al perro, ¿no? Por supuesto, abrazando. Sí, la, de, yo ya me voy, güey. ¿Cómo puedes sufrir Este... con, con esto, me decían? ¿no? Porque ya, pues, eh, o sea, era, era o sea, la, muchas veces eran saltos de fe, ¿no? Los que uh -huh. ves en el juego, entonces, pues sí, sí es angustiante ver. Sí, o sí sea, es muy angustiante. porque no, no, no siempre el juego, eh, digamos, que, que lo logra. Uh -huh. O sea, muchas veces estos saltos de fe acaban en... En un fracaso, entonces uh -huh. este... Sí, o sea, una cosa que tiene muy particular el juego es que aun cuando no hay nada ni nadie, no hay un enemigo, no hay un, un antagonismo o no hay, no hay nada eh, evidente en un cuarto o en, en un lugar, tú sientes que siempre estás en peligro, todo el tiempo sientes que estás en peligro. O, o, Digo, si no tú angustia de persecución Si no tú Digo, o sea, Hay lugares trico. en los que te sientes tranquilo y están hechos para ello ¿no? Por eso están las mariposas eh, Sí, sí, ¿no? claro o sea, Yo pensé que las mariposas eran a qué comida eh, Bueno, las, pero, a, las azules no, Pero hay amarillas también Pero de todas maneras hay oh. una relación oh. O sea, cuando hay comida Básicamente es un lugar seguro uh -huh. O sea, es un lugar donde es, te puedes dedicar A buscar comida Es, es descansa no siempre, ¿no? Pero... También el misterio es suficiente, ¿no? El, sí. el, el misterio de por qué chingado estoy aquí está presente todo el tiempo. ¿no? No, a final de cuentas es... No es una situación en la que quiera estar. Eh, es como... No, no sé si lo has vivido, pero con, cuando estás en el trabajo a las 4 de la mañana sacando un problema uh -huh. que nadie más en el mundo tiene una solución. Uh -huh. Y todo depende de eso y tiene que estar por la mañana. Uh -huh. Así se siente. Uh -huh. hay, una, hay, hay una parte que me Cago. gusta muchísimo de, del juego, que a diferencia, por ejemplo, de, de los otros dos anteriores, es como si el juego sabe que te vas a encontrar con muchas ocasiones en donde no sabes qué chingados hacer, donde de plano te encuentras muy, muy atorado, y si pasa cierto tiempo, eh, el juego te da un cierto hint. Te uh -huh. da un tip sí, siempre como... Porque Siempre el... se escucha un voiceover, ¿no? Sí, porque te desde puedes el y escucharlo desde, en desde el, el principio. Desde el principio... Sí, no sabía. Eh, Presionas L3 o R3, no me acuerdo cuál de los dos sticks. Uh -huh. okay. Y el niño se sienta y se sienta y cierra los ojos, como se, se pone como a meditar y... Nunca hice la, eso. Y escuchas <laughs> el voz. voiceover. Sí, okay. sí, 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 lo hice. Lo hice nada más por, por explorar el control, no por... Este... No, y te dice algo que ya escuchaste, más bien simplemente te lo o vuelve a decir. Okay. O sea, te lo no, repite. Ajá. O sea, la no cosa no... es que este... El juego, o sea, no lo hemos mencionado, para los que no lo han jugado, el, el formato del juego, esto lo sabes desde el primer minuto, es un formato de flashback. ¿no? O sea, es, es un. Alguien te lo está narrando. Alguien te lo está narrando como algo que ya pasó. Uh -huh. ¿no? Esa es la aventura eh, de, del niño y de Trico. ¿no? Y te está contando un poco la, la aventura y. Y conforme pasan ciertas cosas, este voiceover entra y dice: Ah, sí, este, esta situación fue o esta cosa pasó por tal asunto. ¿No? Eh, y, y en el momento en que te lo está contando, o sea, puede entrar ese voiceover cuando de plano estás muy perdido y, y te va a decir. Es un hint, a, al final de un, cuentas. Es pequeña el hand holding pista. que tiene. Es poquito el handholding que tiene eh, el natural, pues, porque el otro sí se siente muy artificial, pero del, tiene que ver con el del tutorial. Pero tiene que ver no, con el No, Lo supieron está... meter bien, porque también, regresemos, eso es marketing. Sí. ¿no? Diciendo, está está justificado que... por lo menos, porque además en, en tres o cuatro secuencias sabes de qué va toda la historia. O sea, no necesitas más. No es que te estén tres contando... O Sí. Sí, es verdad. listo sabes perfectamente qué es lo que qué es lo que sucedió por qué estás ahí qué es lo que está pasando o sea, todas las la gran mayoría de las preguntas que te pudieras hacer sobre el juego a la mitad las respondes muy rápido con eso no o sea eh, ahorita hablaremos en específico ajá. ya de respondes con, ¿no? con muy poquito con muy poquita información porque no necesitas más la historia es muy simple no el, el eh, realmente el, el, lo importante Es lo que está pasando ¿Eh? Lo importante es tu situación actual Es Ajá. bueno, no sé qué opinan Digo, ya los veo queriendo Entonces cerramos aquí Yo creo que sí este... es, 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 es buen momento Yo creo, yo para creo que cerrar. es buen momento para el Full Bounty ¿no? Entonces, bueno, quien quiera este, no vamos a hacer así el spoiler directo de pasa esto, pero vamos a empezar a hablar de nuestras impresiones en situaciones específicas sin recatarnos, ¿no? Entonces, pues básicamente aquí termina Score normal. Sí. Y va a hablar este Don Chino. Don Chino. De favor, les decimos, neta, no escuchen esto si no han jugado el el juego, ¿no? Sí. Entonces, no, no lo este lo hagan. Sí. Vamos a hablar ahora sí. Eh, normal. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. Sí. Que estén eh, muy bien. Gracias, gracias por acompañarnos. Felices, ayer, este, temio feliz juego. Feliz juego. Este, Comprenlo 50 veces. Apoyen a Fumitubeda para que vuelvan a existir juegos así. Sí. Sí, porque. Dinero. Digo, es, es un juego de autor y es de nicho, pero este. Gran experiencia, de sí. las mejores que hay en el Play. Si se encuentran ¿no? copias baratas en un año, cómprenlas y repártenselas a sus amigos. Sí. Por Los favor. que se quieran seguir, vamos a seguir después. Sí. Listo. ¿Ok? Dogas. Dogas Pokémon. Takasa, 0.6 metros. 重さ 1.0kg 薄いバルーン状の体に猛毒のガスが詰まっている近くに来ると臭い <noise> <noise> Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya este... Se supone, ya acabamos el juego. Se supone que ya todos los que están aquí acabaron el juego. Este... Me da miedo ser muy específico Artemio así no, que... Aquí pues inicia? ya todos saben. Sí, ya. el que se quedó, se quedó. Ya todos saben que la bestia tenía ojos, este... este... Se fueron 50 listeners ya nada más hay 196. Aquí a las 12 de la mañana lo hayan pasado. Lo hayan comprado. Uh -huh. lo hayan sí. comprado. Las ventas fueron muy bajas. Uh -huh. Han sido muy bajas y eso era esperado. O sea, uh -huh. ellos de hecho decían que recibieron más preventas de la edición especial de las que esperaban. Uh -huh. ¿No? Que, no. que la verdad está bonita. O sea, la escultura a mí se sí me gustó. Por Personalmente algo. y el arte está padre. Libre. Ah, me gustó más la japonesa. No, bueno, me refiero a la escultura, la japonesa, la japonesa no tiene japonesa nada. La no, japonesa no ha salido, o por lo menos no han anunciado todavía que va a salir. Sí, es que figura. va a salir. No, Entonces, digo, me refería a esta. Ah, de... no, no, la caja, sin duda, la caja gringa es horrible. Sí, la caja esta está preciosísima. Está preciosa la versión japonesa. Uh -huh. Pero bueno, eso no son spoilers. No, no, no son spoilers. Bueno, más o menos, porque yo el, lo primero que sentí que era un spoiler es el nombre Pero del no juego. Pero es. O sea, sí y no. Sí, no, este. Sí lo es, ¿no? no, no lo es porque pasa desde el principio, casi. O sea, pero. Eh, ¿Qué? Yo ya, yo ya siento. Eh, o una... sea, el título del juego en japonés. El es... título del juego en japonés es Hitoku no Washi Toriko. O sea, uh -huh. es. Eh, la, la, el águila gigante come hombres. Bueno, devora hombres, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho, la, el, el kanji de. Sí, yo yo, yo también entiendo Pero el es más fuerte. Este... Es un kanji más fuerte. O sea, el kanji de, de comer, de Tabero, es, es, es una de las radicales de este, de este kanji de, de Kuit. Se pronuncia igual, de hecho. O a sea, mí ah, ah, me tocó ver a Artemio pero es una, más fuerte. en una carne es demorar, asada no, que no tuvimos este, justo en el mismo lugar. ¿no? Artemio? Estábamos Est en el mismo lugar. Estábamos sí. justo en el mismo lugar. Eh, y, y yo le pregunté a Artemio. Oye, güey, ¿tú, ¿tú entiendes por qué Vergas te trago esa madre? Porque la primera vez que, 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 que trigo, eh, Trico te traga, pues no, no entiendes qué chingado está pasando. Güey. No, Cuando no. desaparece tu escudo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, y es que eso, eso fue lo primero que me remitió al título, ¿no? Pero pues nunca pues, habías que... visto rejurgitar a, a Trico. Cara? Claro, nunca lo habías visto hacer con eso, ¿no? Su Entonces... books, con su blog este. Que además para ese momento tú ya tienes cierta empatía, ¿no? O sea, la parte que más me, me encanta y al mismo tiempo me, me asusta de, de, de Trico es la empatía que llegas a tener con el animal. O sea, de verdad te sientes... te sí. cariñas con el puto animal. Uh -huh. Y cuando te desconoce, pues, sientes hor horrible. Cabrón? Sientes horrible cuando lo lastiman, sientes horrible cuando ¿Qué? te desconoce a ti. Que tus mascotas los lleva al veterinario y vas a ver, claro. Sí, sí, por ¿no? lo mismo que yo he sí, llevado claro. mascotas al veterinario, es por que. He sentido... Y te desconocen porque están asustadas, ¿no? O porque están. sienten un peligro. Por no, inclusive razón. el resentimiento de... y el rechazo puede durar más allá de la visita al veterinario. Puede hablar de semanas. hijo de la chingada, me traicionaste. Ahí los gatos no, ¿Eh? eh. Ciertos gatos no, más bien, sí. porque hay gatos que sí te guardan. Pero, pero en general sabes? Los perros sí Mira. se agüitan contigo. Sí, sí, el perro se agüita más. O sea, sí he tenido gatos que se han, que se han sentido más eh, de lo normal, ¿no? O sea, que han estado dos semanas sin hablarme, pues, ¿no? Sí. Y que Ahora. así de dame de comer, puto, y ya no te quiero ver. Pero el perro es más sensible a eso. Sí, ¿Cuál habrá sido la diferencia de este guardián? O sea, ¿cuál, cuál habrá sido el, el, el tema que le hizo Switch contrario a sus compañeros guardianes? Bueno pues es, simplemente es la máscara de entrada, ¿no? O, o sea, sea, eso que es evidente. Y... Eso es evidente que es una causa porque y los cuernos o sea, también. y los cuernos, sí. Uh -huh. eh, pero pero esos sí ya habían pasado por otra razón. Uh -huh. A ver, ¿no? los cuernos cuando los cuernos cuando cuando llega a esta situación donde eh, se mete antenas. el vergazo y la chingada. Las antenas estas resuenan directo con los cuernos. Entonces cuando no tiene cuernos. Oh ya. Eh, no pierde lo, el entiendo. control del... del pero los... al final, pues, sigue ya tiene cuernos, ya le crecieron de nuevo. Ah, pero ya tiene conciencia, ya no tiene armadura, o sea, ya hay otra... Y, cosa. y si te acuerdas, o sea, con este animal que te encuentras, porque... Evo, pues, realmente ya lo acabaron. ¿Eres el mismo Artemio? Claro, o sea, a, a mitad del juego te, te sale un animal y te voltea el hocico y te regresa un chingo. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué vergazo se pone? Sí, el... sí, te mete una chinga y, y pero... tú, yo, yo no creí que fuera a sobrevivir tal putazo el animal <laughs> porque neta se cae a una estructura la truena güey el espaldazo debe haber estado mamoncísimo no, y todavía pues... lo atraviesa y el pinche animal yo dije de esta no te recuperas cabrón no, tuve lo... que sobarlo una hora güey para que las plumas <laughs> volvieran a estar en su lugar cabrón. lo que lo que está cabrón es eso te lo enseñan desde el mero principio del juego es cómo se regenera el animal o sea tú le das de comer le das de comer este líquido brillante Uh -huh. que está en los barriles y es y le empiezan a brillar las plumas o sea uh -huh. le brilla la parte del cuerpo que tiene lastimada y se cura porque eso se está curando uh -huh. Uh -huh. entonces sí dicen que hasta el animal caga no o sea, sí, el, sí. sí sí a mí sí, no sí. me tocó nunca a mí trocar. sí me tocó claro sí 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 yo lo vi también uh -huh. y de este... hecho eso es un trofeo verlo cagar No mames sí de hecho me metí por pura curiosidad lo acabé y solo tenía un trofeo bueno, verlo cagar. cagar. Acabarlo en menos de 15 horas, acabarlo en menos de 30 horas y acabar el juego. Esos eran todos. Y eso me encantó porque ninguno de los trofeos del juego te sale. yo los tengo apagados. Ajá. Pero, pero los puedes visitar después. Los, los visitas después. Y eso es lo que termi lo termino haciendo. Ya que acaba el juego veo y veo qué que, que enfoque es. Y el juego tiene un enfoque muy distinto. O sea, tú entras a Final Fantasy y te da 10 trofeos por arrancar. Aquí Ajá. puedes acabar el juego. Y nada más te va a dar un trofeo En el peor de los casos ¿Así? Porque todos los otros 20 o 30 Trofeos que tienen no tienen nada que ver Con el juego ah, es, Eso está padre Aviéntale, los, aviéntale 20 barriles a los 5 Y que los cachen A mí me salió rara vez yo, yo alguna vez, o sea lo habré hecho unas 10 veces Pero nunca llegué a 20 O sea uh -huh. es bueno, mucho O sea yo en Una... cuanto aprendí a, a, a aventárselos a los Y ya no lo hacía de otra manera. No oh, mames, yo qué, ¿cómo que cómo sí, me encantaba. Güey, yo quería que lo hiciera Cuando estaba echado y pues no, güey, le partes la madre, le den la cara, güey, le re fote. Cuando qué? el puto no se puede ni mover, que nomás estira el pinche. Pero, un un, pero regresamos en la al, jeta al punto que estábamos tocando y es esa madre primero te ataca y te parte la, te mate una chinga ¿sale? Después vuelve a salir cuando pues casi te ahogas. ¿Sales? Que esa pinche parte de manejo de las olas estuvo poca madre. Está mamón. No mames, qué increíble. Esta es la parte hermosa. Que te avientas y que le dices, ven cabrón, ven. Tú échate. Hijo de la verga que dices, ¿en cuánto tiempo lo resolví? Rápido, porque yo ya quería hacerlo. O sea, ya lo había percibido en la parte anterior. Porque te da hints de que eso Sí, te dan hints de que eso O sea, te prepara un poquito. Sí, sí, la verdad. Pero mueves la comida No, no solo eso, de que sí mueve el agua. Porque si sí te pasa... Cuando está en la primera albercota... Cuando se avienta... Pasa eso... Uh -huh. Ah... Y el puto además... Se avienta como ocho veces... Antes ¿Qué de que... Noles, puedes... cabrón, sí. de ¿sabes, ¿Sabes que sí me... Que sí me... Este... Me, que me frustraba... Que el cabrón adentro del agua... De repente iba a entrar al túnel... Y se regresaba... El hijo de la chingada... No sé si les pasó ah, a Cuando... En la parte que te tienes que hundir... Ajá. O sea... El cabrón no se metía... Estaba en la entradita y de repente se arrepentía el cabrón y se regresaba. Güey. No, nunca me pasó. A mí me hijo pasó, pasó la... que se iba el cabrón, güey. Ah, <laughs> también eso me pasó. Que de Pero repente ve... el güey, ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo de la chica? Del chico? morro perdías el control en el momento en el que el puto se empezaba como a ahogar y se iba a huevo a la superficie, mm -hmm. ¿no? Sí sí, 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 y eso es al punto, al segundo que iba. Ahí estás solo, subes y lo vuelves a encontrar. Uh -huh. ¿No? Tal vez el mismo, tal vez no. No es relevante todavía pero donde sí ya sabes que sin duda es el mismo es cuando el, cuando se le avienta a matar güey en el, cuando vas escalando la torre está por el centro uh -huh. y se le avienta la yugular básicamente y tienes que descarrilar el trenecito este y aventárselo en la y meseta aventárselo güey aventárselo en la jeta y le rompes la máscara. qué percasote, güey pero es, porque además rompe, tiene picos la chingadera esa sí pero básicamente le rompe el casco no, no mames, lo de la jaula, que cabrón está, güey. No, o sea, esa parte de la jaula yo dije, yo ya valí super verga, cabrón. Y ah, que de repente le hablaran. Ah, no mames. Y que te deja ir solo en la... O sea, que tú dices, a huevo, ya me subí al elevador. Chinga tu madre, pinche. Y te tumba. tumba el hijo de la chingada, tipo... Déjate tú de eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la jaula? Un vergazo. Yo, yo creo que 40 minutos es poco, güey. <laughs> Eh, no Ay, sé, tal vez estoy exagerando, pero se me hizo eterno, cabrón. Es que la física de ese pinche romboide, güey, está de la verga, güey. Está de la verga. Y adrede, o sea, ¿no? Y hay veces que dices, ya, cabrón, yo que no para allá. Y yo pensé que podías subir el bombcito. Y ahí de, estabas de como pendejo. Ahí estaba esa, esa, como sí. imbécil. Sí. Digo, digo, yo está no, así ¿no? no sufrí tanto porque pues, juego un chingo de Monkey Ball, ¿verdad? Pero, A mí también me gusta mucho Monkey pero, Ball, cabrón. Pero... O sea, hasta cierto punto no me frustró, ¿no? Entonces, este, lo, me lo eché relativamente rápido. Pero igual en lo que aprendí, en lo que... En lo que guía, sabes más cómo menos, se controlan los... Ajá. Sí, sí o sea, sí. porque la, ahí le sobra física. Estás recorriéndote a la derecha, a la izquierda, en el centrito. Le vas hallando el modo. Hablando estás pendejando hasta o... que dices... ¿Qué mamadas estoy haciendo? ¡Güey! ¡Güey, ven Sí, sí, claro. Pero es... No mames. Bueno, pero en ese punto ya lo volviste a encontrar. No sé si es el mismo. Después cuando lo va a atacar... Ese que ya no tiene casco, ese es sabes mismo. quién es. Ese sí. tú ya sabes quién es. Pero o sea, ese, ya no tiene casco. Cabrón. Ya no tiene casco. Y en el final pusiste atención. Uh -huh. el, el, a ver. D a dime, dime, a ver dime. No, dime, dime. El, el final, el del top. Así el final, ya final a la verga. Sí, el, el final, el de los ojos, Sí. sí. Pero. ¿Qué? Pues ahí hay solo dos opciones. Uh -huh. O es este otro animal, o es una cría de trico con este otro animal. Uh -huh. Y lo más probable es lo segundo. Lo más probable. ¿Por qué no puede ser él? Son dos ojos. El audio. Hay dos pares de ojos. Y... ¡A ah, la verga! Yo solo vi unos, güey. Y son más chiquitos. Y se oye un chillido Entendido. más agudo. Uh -huh. No mamen. Uh -huh. No mames, yo me estoy enterando de esto. Ahorita. Y por, eso por eso era importante, por eso era importante hablarlo, yo porque pensé, cambia yo mucho pensé la que era situación. El mismo cabrón. O sea, yo, 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 dije, ah, pues ahí, no mames, me sigue esperando, hijo de su puta madre, pinche niño malagradecido y su aldea de mierda, este, de racistas culeros. <laughs> pues, pues sí, pero a final de cuentas también ayudaste a que eso cambiara. Están libres. Güey. Sí, que digo, qué gusto me dio verlos caer a la bola de putos, <laughs> montoneros, este, no, mames, cuando los ves cayendo pinches, como escobas, es el... güey. Esa escena cuando cuando lo empiezan a madrear, no entre no. Tu... De la... Oye, tu... Oye ah, lo, lo de la cola que, que yo hablaba en el Hijo en, de el, de su puta en el score que que Artemio me decía como cabrón, este, no hables de eso. Yo me refería a, ya no sé. al uso de la cola con escudo. De todas maneras no quería. Eh, mencionar. Que énfasis en la cola porque la descubres, ¿no? no esta... Sí, porque no sabes al principio, ¿no? Y si empiezas a jugando ya con la cola, pues... Pues cambia. entonces está chingón que le hables así de que se la jales al cabrón. Uh, sí, sí, pero que lo descubras. Uh -huh. no Por eso no quería que, que lo luego, tocaras. estas partes que, que, que tienes escudo, luego no tienes escudo, luego lo vuelves a tener, cabrón. Uh -huh. en, en el... En el... En, en el momento del montoneo sufrí mucho, cabrón. Me gustaría jugarlo, fíjate, la siguiente vez que lo juegue lo voy a jugar en inglés. Porque hay una parte, este. que no sé cómo tradujeron, pero igual me pueden decir ahorita, ¿no? Que oh, ok, es... entonces confirmas la versión japonesa, no viene subtitulada en inglés. No viene subtitulada okay. en inglés. O ah. sea, ten, tu, tu consola estaba en idioma. Eh, gringo y de todos modos Ajá, mi japonés. consola mi consola este eh, los juegos normalmente los juego con la con la cuenta gringa que es la que he usado durante muchos años pero tus settings del sistema es inglés los settings de esa cuenta son totalmente en inglés y salió todo y japonés. salió todo en japonés porque yo no puse mi disco japonés todavía entonces este no lo jugué en inglés entonces no, no sé si digo tampoco es tan tampoco es tan grave, ¿no? No es, no es un nivel de japonés que, que, me, que me superara con un par de kanji por ahí que, que no entendía, agarré en chinga el diccionario y listo. Uh -huh. Entonces no, no hubo tanto problema con eso. Pero hay una parte donde este es la primera vez que se los superputean, que fue lo del Cochecito este que le avientas al otro jete, uh -huh. le rompes la máscara y sí, la... Es la segunda vez que se lo sí. <laughs> La primera vez nomás te da el garrazo y caen en, en la estructura ah, en sí, que claro. haces backtracking. también sí. Ah, güey, se, queda y se, se queda tumbado un rato. Se queda tumbado un rato. Se queda pendejado y un ojo ni le abría, cabrón. Sí. Y la primera vez, eh, bueno, esa primera vez lo que dicen, no sé si esto mismo lo dice en, en inglés, es eh, eh, se pone a recordar, o sea, es, es un flashback donde, donde el voiceover dice. Eh, ahí me di cuenta que algo no estaba bien con el animal. ¿no? Me di cuenta que algo no estaba bien. Que, que te dice, eh, se da cuenta que estaba enfermo, o se da cuenta que está, Pero que o sea, está se en mal nada estado, más a, que, a que se tiene que tragar. Sí. Eh, Exacto, o sea, eh, estaba preocupado. Lo que dice es, en ese momento, usa la palabra tal cual, dice que se preocupa porque entiende que el animal no está bien. Y después, él, en un mismo diálogo, dice pero me di cuenta que lo que el puto tenía era simplemente ah, hambre. Sí, sí, eso ¿no? es. Ya, sí, sí. Y, y ahí es cuando vas por pinches barriles uh -huh, y, uh -huh. y el puto se mama como tres seguidos, cuatro. Sí, ¿no? no se levantan. Sí, sí. En, en esta superpotiza que le ponen... Eh, yo, yo en mis puñetas mentales sentía que, que los barriles lo curaban al güey no, no sí sí si no, sí no claro curas. de hecho desde el principio lo ves o sea le, se comen sí, barril, se come barril y le brilla la parte que está madera eso es desde el primer niños, desde niños el primer que minuto se roban se los avientan a la boca a un ave a una uh -huh. estructura de un ave y, y los dejan caer a los niños rejurgitados uh -huh. esa pinche chingadera expulsa barriles hacia eh, arriba sí cual... pero como recompensa o sea no yo creo yo no, entendí, espera. Pues, hit sí. Hitokui. Sí, pero o no. O come, comen humanos. Es, es, de eso se trata el juego. Traga. A ver, ¿cómo no comen, necesariamente? No, no comen, comen. ¿Los barriles eran hitokui? humanos? Hit 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 hitokui es, eh, no, es, no es tragar. Kui es de comer, pero es de, incluso es un kanji más fuerte que comer. Es devorar. Sí, pero nadie sabe eso. O sea, tú estás asumiendo que el nombre desde afuera, puesto desde la tribu que los ve desde afuera, sabe lo que está pasando en el castillo. Y, y bueno, a y lo que voy es que no. espera, espera, espera. Ajá. A lo que voy es, los niños son las armaduras. Güey. Sí. ¿Te caen? Ajá. Sí. Bueno, esa es la impresión que a mí me dio de esa escena. Y Según los barriles las son recompensa. Ni siquiera eran humanos, güey. Según yo, las armaduras están, como... se movían como con magia, güey. ¿Por sí, qué? pero termina... ¿Cómo se mueven? Son, era era uh. como si estuvieran conectadas piezas No, era, no sí. era tanto un movimiento esqueletal Sí, 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 eso sí es cierto O sea, pero... mira, la materia prima Con la que funciona Este... este... Son los niños Exactamente sí. Son los humanos que se comen Que son niños en, en específico, ¿no? Sí, pero el que pero realmente si es, se sabe. El que realmente necesita a los niños Es la chingadera que está controlando a los tricos Ajá, el pero es porque es el, el sustento del mundo El máster ¿Eh? ¿El sí, master. el máster o sea, es a, a los más les da sus barriles después Pero es que no es que ¿Cuál sea ¿Cuál el la... pedo ese de la estructura blanca con, Y que, que, que se sentía como frío? O sea, necesita ver un procesamiento Ese es mi punto mm, Sí, pero eh, Por ejemplo, otro hint que te dan Hacia lo que estoy diciendo Es el, la chingadera esa verde Que huele Que, que es como Como catnip. como pinche catnip para, mm. para el para el gato pues no para trico qué era eso güey? Eh, pues eso es materia prima o sea no eso no es... Es... sí o sea sí porque sí porque esa esa cosa cae cuando cuando caes al piso de abajo y que te avienta que es la primera vez Pero que usas ¿cuándo la, la ves, ¿Eh? ¿Cuándo ves esa madre o sea, yo, yo vi que estaba el bote, saca el humo. Veo. No, hay una, hay una escena donde te caes por abajo, cuando caes hacia abajo, hacia el piso de abajo y está. Sí, hay agua, de agua y que está asomado trico, así como todo ah, estás. Y que pico? te avienta su colita para que subas. Uh -huh. Esa... Te avienta la madre, güey. No, no te avienta nada, güey. Tienes wey. que hacerte la paje, hacer la... güey. Ajá. Tienes bueno, que, hacer que se sí, pare en sea, cierto lugar Y que, y que la cola le caiga Le llamas y todo el rollo y tal cosa Y sí. pues entiende ya el güey y pues te avienta la colita pues, Pero güey. según yo, él ni siquiera entendió sí, que la cola baja no, güey. Yo también O sea, él, él simplemente se paró en un lugar así como Güey, ¿dónde estás, puto? Ven eh, Bueno, igual y, igual y no O sea, igual y tiene más de una solución sí. ese puzzle, ¿no? En, ¿Tú en cómo mi te caso saliste? En mi caso, yo lo que hice fue que le llamé Me volteó a ver se sentó y aventó la colita para abajo. No, pero yo lo hice varias veces, no funcionaba así, tenías que ponerte en el lugar exacto. No, incluso ni siquiera tuve que... Este, la o cola sea, la puso hasta el fondo, hasta la pared. Por del eso fondo. necesitaba los maderos, para flotar en el lugar exacto, para que estuvieras ahí. Sí, es una caja. O ¿Ah? sea, lo que haces es que empujan una caja, pero, pero... Tienes que alinearla con el lugar al que quieres que se siente. Eh, ah, a mí ¿sí? me pasó exactamente al revés. Primero aventó la colita y yo después empujé la caja. Yo vi la cola y dije, ah, hijo de tu puta madre, ya como de la caja. Uh -huh. Yo tuve que ponerla para que se sentara. Ajá, o sea, eh, hay muchas situaciones donde pasa... Oye, la, las, donde no las, necesariamente hay una Los comandos aquí. que eran, o sea, bueno, brincar lo entendía, pero el de que... El hacíamos, triángulo no, brincar. Que con los pies, Ese es lo se se que no sé sentar. Que se siente. Y los dos, círculo y cuadrado, eran ataca. De agarrar. El empuja, es, 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 o sea, cuadro era empuja o ataca. Ah, ahí hay un comando que, que nunca usé. Pero el sí lo llegó a ser. Es el de meterle un cabezazo a esta chingadera. Y ah, sí, lo, sí, sí que le moteas un potazo y hasta lloraba. No, pero cuando daba los cabezazos, güey. Cuando daba los A cabezazos. las puertas. Uh -huh. Nunca ¡Bum! sirvió de una chingada, güey. Pero qué vergazote se metió, güey. Uh -huh. Sí. Es, Yo, a mí sí, sí me sirvió, por ejemplo, sirvió. para regresar en una parte. Sí. Porque... No, hay una parte en que sí empuja como un. Eh, de hecho, en esta parte donde, donde está a punto de caer. El, el catnip verde a, hacia el fondo donde está el agua y te sales con la cola, uh -huh. esa madre tú le tienes que decir que le empuje con la cabeza, ¿no? Mm, y le dices sí. Y el puto va así. Ajá, y le empuja con la cabeza exactamente. Pero tú te tienes que subir al top. Oh, de, de hecho, la, también, del también te ayuda cuando estás en, en, la, en la jaula usando ese comando. Te empuja y te avienta hacia el siguiente nivel, digamos, o sea, ya, así vences el, el obstáculo. Mm, yo lo hice a mano, por pendejo. Mm, vas y le dices, güey, tírame un chingadazo. Y va el güey, te mete un cabezazo y, y brincas al, a la siguiente fase. <laughs> que debe haber sido programar eso, ¿no? Pues para que se acomodara el puto y que se viera de orgánico. Porque no, rara vez sientes como que el güey se, se acomoda en, uh, uh. en un punto como sí, Siempre imán. está como en su pedo. O sea, solo con el, los, la poción este verde. Lo que es interesante es cómo funciona la reversa, por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando le das comida y le pones, este, abajo del cuerpo le pones el pinche barril, entonces se da cuenta, voltea, lo ve, pero empieza a dar pasos hacia atrás. Como gato empieza a dar vueltas. Como empieza como, como gato en reversa, o sea, cuando un, un gato empieza a caminar hacia atrás eh, tiene un movimiento muy específico, no, es uh -huh. muy cauteloso. Muy sutil. ¿Y cómo le hacías patinarle con el barril al hocico, güey? Porque yo se lo aventaba y el güey como que... No, bueno, pues tenías que practicarlo. Tenías que practicarlo. Y tienes que estar parado en una posición, o sea, una distancia y lo avientas y ir corriendo y volvérselo a quitar antes de que se los ampara, si no lo atinó. Y como a los tres o cuatro que ya le adivinara, ya siempre lo agarraba. Uh -huh. Ajá. Digo, Hasta en alturas. Siempre y cuando no estuviera puteado, ¿no? O, o, o en un lugar en que le hubiera rebotado en la cabeza, ¿no? Ajá hasta chilla cuando le rebota la cabeza que le metes un chingada hay, hay un chingo de partes también en el juego que sirven como para panorama ¿No? como para enseñarte la estructura del castillo uh -huh, sí. y, y esas partes no necesariamente tienen eh, un inicio y un fin yo siento que muchas veces en esas partes te parabas y simplemente pues te quedabas ahí un rato como como viendo qué pedo para dónde no o sea siempre había como un una manera de resolverlo y de, y de salir de ahí pero pero Siento que hay partes donde, donde, como que están hechas para que precisamente, no, no que necesariamente el güey se siente, pero más bien, como que son áreas en las cuales, como que te tienes que familiarizar con, con la estructura del castillo y para dónde ir, ¿no? Es así como. Güey, tu, tu puto móvil, güey. Ah, los móviles, los con móviles, los. móviles, El primero, hijo de su. Con los hijos no, O sea, de no cristales. vas a hacer subirme ahí. Sí, sí vas a hacer subirme ahí. Y no solo me vas a subirme ahí, güey. Vas a dar la puta vuelta a subir y irme a esta casa de la chingada. No, no. Qué, qué fabulosa manera de hacer sentir el peso de cuando algo se va a caer. Hijo estás empujando eso. y cómo se va tronando todo. Y dices, no mames, acabo de empujar algo pesadísimo, cabrón. Soy un pendejo. ¿Qué acabo de hacer, No, Me voy a morir, ¿no? <laughs> ¿Dónde estoy, güey? No, y esas, esas, después del móvil, toda esa, esa secuencia que sigue. Cuando se derrumban los puentes, güey. Cuando te cacha con el hocico, luego cuando te cacha con la cola. Güey, qué puto estrés, güey. Qué estrés. Sí, cuando, cuando es un tunelcito chiquititito y que el güey empieza a ir por arriba y tú tienes que ir esquivando armaduras por abajo, brincando hoyos. Y que el cabrón en una de esas que está este, roto el túnel por arriba mete el hocico y te saca. De, de un picotazo. Ese está cabrón. Que, no, que, que, que el güey dice empieza a narrar y que dice que por alguna extraña razón el güey la abandona, ¿no? Uh -huh. Que dice que como. Ah, sí, yo ya lo dejé a la lo, verga. Lo, lo dejaste cuando la se la está verga, derrumbando. Se está derrumbando y te vas a la verga. Dice, sabía lo que tenía que hacer. Y ah, y como güey. güey. Ay, ese está cabrón. cabrón esa También la, la primera vez que lo ves saltar de pilar en pilar, qué impresionante, güey. O sea, sí. cuando, cuando lo empiezas a ver que el güey puede saltar uh -huh. y que salta bien. Y Además, que asalta a un putero y se, y se para chingón en unos pilarcitos que tú no creerías que. Ajá, que el puto pero se eso es puede como, parar. como gato, cabrón. O sea, eso hace mi gato igualito. hasta... Ay, me morí ahí, güey. Fue mi primer muerte. ¿Esa? ¿Sabes por qué? Porque le iluminé con la chingadera a la columna esa que tienes que tumbar empezando el juego. Uh -huh. Y me cayó en la cabeza, güey. Neta. No mames. Me serio? aplastó. ¿A poco se puede? No manches. No, no mames, me, lo que se da cuenta uno. Eso o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Pues ya que después lo hice bien, o sea, lo hice ¿Y bien puedes, lejos. Em, ¿Puedes empezar a jugarlo otra vez o, o... Sí, o sea, de hecho le das continue y continue es New game. Ajá. Ya no hay no save, new game. no hay nada hardware, más tiene no hay... continue. Eh, sale el escudo como como es en el en el intro, o sea, el sale final. el logo de Gen, Gen Design. Este, y el, salen solamente dos opciones, que es continue y option. Ahora el, el güey empieza a contar Entonces, la sí, historia cabrón. cuando se halla el escudo, ¿no? Sí. Los, los niños se, se hallan el escudo. Claro, por eso empieza el juego así. Y, y él empieza a contar la historia a los niños de la aldea, ¿no? Ajá. Son sus hijos, ¿no? Muy probablemente. Mm, ya. Por eso el símil. Ah, es que como no viste los segundos pares de ojos, no haces ese símil. Cada uno ya siguió su vida y tiene sus hijos. Fíjate, cabrón. Yo solo vi un par de ojos, ¿no? Es que es muy fácil perder el segundo. Ajá. Sí, el que audio... principal es el segundo chillido que puedes asumir. O sea, si no estás viendo par de otro par de ojos, pues asumes que es el mismo. ¿no? Uh -huh. Yo dije, pobrecito, cabrón. Se quedó solo, cabrón. Sí, sí, piensas eso, pero hay otro par de ojos. No, es... me, me rompió el corazón, güey. Me rompió bueno, así. Bueno, hay otro par de ojos, Ayer. No, bueno. Uf, a mí, a no mí mames, la parte, me quitas un peso del <laughs> La parte que más me rompe el corazón, cabronamente, es cuando, eh, cuando te montanea. lleva a la aldea. Y lo montonean y lo... los hijos de la chingada. No, güey, y tú tratando de moverte, güey. No mames, y que todavía dice. No, y que le grita que se vayan, ¿no? Ajá. Ah, porque dice, ¿no? Este, bueno, en japonés lo que dice es que eh, no quería hacer eso. Pero tengo que darle el comando. No quería hacer eso, pero le dijo que se fuera. Sí. Sí, en inglés dice: No me quedaba otra opción. No podía hablar, tenía que dar el comando. Mm. Sí, pobrecito, cabrón yo sí uh -huh. le hubiera dicho algo así como quédate cabrón le hubiera dicho a ver bola de culeros de la aldea respeten a mi nueva mascota Ajá, respeten a... cómo la ven hijos Pues se sí, la sí hecho... pero ese güey estaba hecho cagar y la realidad es que el punto era también mostrar que que no pertenecían al mismo mundo no que no 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 las vidas no, sí, no que, él tenía que, que él eso no importaba amigo, en su amistad ¿no? pero que la sociedad sí es distinta Ajá. ¿No? Que fuera de la situación, ya en el mundo real, ya no era lo mismo. Qué chingazo se mete cuando aterriza en la aldea. Ah, puta madre, no, güey, no. Qué güey, chingazo. no, lo de la... cuando están deshaciéndolo los otros pinches animales. Güey. Sí, hijos Ajá. de su puta madre, por eso qué gusto me da cuando los vi caer como escobas <laughs> a los culeros, güey. Mm -hmm. Bola de putos, güey, bola de culeros cobardes, cabrón. Pues mm -hmm. estaban siendo controlados, tampoco. Pobrecitos, güey. Por la pincha antena esa, ojete, del. Del máster. De la cosa esa, sí. Qué sabroso cuando le sabes qué pedo cuando con esa le... madre. Me y costó que le trabajo, entra eh. el chingadazo. ¡Pum! Cómo se, se empieza a deformar como ángel de Evangelion, güey. <laughs> Fíjate que eh, eso... Eso me costó trabajo. O sea, ¿te tardaste un chingo en averiguar cuál era el pedo? No mucho, pero pero como no hay ningún hint en ese yo parte, eso sí lo hice de en chinga dije no ya sabía porque yo ya había intentado hacer cosas mm. entonces me quedé jugando mucho tiempo en ese cuarto ya yo no y este... yo le encontré muy rápido lo que tenía que hacer no yo me quedé jugando literalmente o sea viendo lo de cómo se deformaba como si era chiquito tratando de llegar al centro mm. tratando de llegar a la chingadera yo me moría la, la... primero le emplacaba la cabrona y no sabía que, que, que había expandía. un punto donde, donde la cabrona tardaba en volverse Ah, Pero si lo, des, lo destapabas todo, era en chingue. Uh -huh. ¿No? Era como dejarlo hasta que todo le quedara como carmita al puto. Y ahí ya subías. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero, porque o sea, si lo encuerabas al puto, luego te, te, te metía un verga. ¿no? O sea, qué pinche tramposo, güey. Yo, si pienso en, en la gente que nunca lo que nunca ha jugado ese, ese tipo de juegos, que no tiene ningún tipo de, de pista me imagino que esa parte decía de trabar a dos que a tres no 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 me imagino que no, gente que no tenga experiencia bueno, es que ¿no? no tienes opción o sea literalmente sabes que es la única solución brincar la pared quién sabe ¿Te, mi amor? o sea yo creo que hay gente que intenta un chingo de cosas antes sí pero de... por ejemplo si no sabes hasta qué punto lo tienes que atarantar para que no vuelva a expandirse rápido okay. no y cuando están romeando alrededor de ti güey y que tú estás este como tratando de hacerte otra vez del escudo y que te están... Uh -huh. No, el oh, que te vean. lleva volando, güey. Qué, qué fuerte. Yo, yo no sabía si quería brincar. Yo dije, no, yo no brinco, yo no me muevo de aquí. Porque pasas ahí varias oportunidades de... Bájate. Y el puto te quiere estrellar, ¿no? A la chingada. Pero, pero pues bien, puedes aventarte y a ver si te no, agarras. No, de no otro sé lugar. qué chingados pase, la verdad. Yo creo que te mueres. Pero... Seguramente. Pues quién sabe, el juego es tan libre que, que hay muchas cosas bueno, que yo dije, me saldrán y también. me salieron, güey. Uh -huh. Sí, sí. Pero, pero también es un pasillote. O sea, te dan tantas ¿Eh? opciones pues sí, pero escondidas. Hay veces, que, hay, hay veces que hay opciones escondidas. Sí, quién sabe. Quién sabe si. Sí, sí. Pero por la velocidad, por todo, yo creo o sea, que. sea, si más. te avientas y otro puto te cacha. No sé, güey. O sea, si te traen sangoloteando los otros putos. Pues. Quién sabe, pero este. Gran juego, cabrón. No, que, no, que no, de, no. De, 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 yo, yo, Yo pensé que el juego se iba a acabar y dije. No, no mames, piensa en el final de Ico, piensa en este pedo riquísimo no, no, no. de la espada, eh, de estarte cubriendo con la espada y la chingada. Uh -huh. y, yo, y, y yo dije: Tanto Show de Colosos como Ico han tenido unos finales épicos. Uh -huh. Ahí se ve el bosque, sí. Nel, ya me cargo la verga. Ya me cargo la verga. Sí, sí, <laughs> sí. Y todavía sí, que sí. llegas al. A... Todavía te dejan como respirar un poco uh -huh. cuando estás en este tope del, de la torre. Y, y puede, hasta estar, que dices, puede estar un ratote. Hasta que y... le dices, vamos. Es cuando. Uh -huh. Ajá, de hecho, este. Puede esa... estar un ratote y la luz del sol. ¿cómo ah, se man, ve? ver, Sí, que... es amanecer, sí. güey. O sea, esa luz de 5 de la mañana, como en, en Guantánamo, en Metal 5, es esa misma luz. Uh -huh. es, es padre. Y cómo se le ve el pelaje, como con un outline nomás del lado. Sí. Uh -huh. tomo un chingo de fotos. Los yo. claroscuros, ¿no? De. Del juego son, son preciosos. Este este shading que es como entre. Eh, o sea, todo, flat La shading. mitad del juego es, es una hora y ya después se va como atardeciendo y. Y luego pasa un pasa una de noche tiempo, y, ¿no? y una noche. Pasas una noche. De hecho, esa es, esa es una parte que no sé cómo dice en inglés. Que en, en japonés lo que dice es que se, que, se quedó llorando hasta dormirse. Uh -huh. Cuando. Sí, que te quedas eso? dormidito en él, ¿no? Ah, te sí, quedas. Ajá. O sea, sí, lo que dice es cuando... estaba yo tan tan poteado que lloré hasta que me dormí. Sí, sí, sí lo dice. Uh -huh. La traducción yo creo que es extremadamente fiel. Uh -huh. Podría ser, sí. ¿Cuándo, cuándo pasa la noche, cabrón? Ahí. Ahí cuando se los. Después de que pero estás está como en una cueva, ¿no? O sea, realmente sí, no ves. Estás la... en el pinche hoyo ese donde está la cadenita esa colgada antes de, de romper con el con el la cola, el, las maderas. Que te habías podido subir y yo ahí, me, ahí fue la primera vez que me quedé allí y el niño quedó todo pendejo caminando sí, porque sí, no hay salida subí, por ahí. Yo me subí y dije: No mames, no, por aquí ¿por qué tiene está que esta ser. La cadena, cabrón. ¿Qué sí. ¿Eh, pinche niño sí. de hule? Sí, no, qué pinches vergas. Que se vergas, mete unos brogas, putazos. De... Se quedaba pendejado. Con, <laughs> está con bien, arro, verga, güey. Se queda caminando. Lo malo es cuando te pases a medio combate. Que ya nos queda bien poquito tiempo y el combate está padre. O sea, porque. El, 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 lo quería decir del otro lado. Sí, lo quería decir porque. En, en Nico, tú eres el que combate y alguien depende de ti. Uh -huh. Acá tú dependes de él en el combate, pero después puedes defenderte bastante bien, porque te les puedes subir en la espalda, puedes arrancarles la cabeza. Ah, cabrón. Les puedes arrancar la cabeza. Sí, les quitas el casco. Eh, si les, verga, quitas ¿verga el casco, hice, ¿eh? si les quitas el casco. Yo siempre jugaba al caso del ratón. Y puedes, si los iluminas con el escudo, si tienes escudo, haces que se hinquen y se agachen, y tú te puedes acercar y les arrancas el casco, güey. ah la verga, no, nunca el, la el escudo, Y les puedes aventar las cabezas de eh, los no otros. Sabía, güey. El escudo los controla. O sea puede ser mucho más ofensivo, pero eso lo vas descubriendo y no puedes hacerlo tan bien sin el escudo. Te los avientas a la espalda, güey. Sí, y pues los traes ahí vas colgado atrás de ellos, te están tratando de tirar. Y, ajá. y, ¿Y les, si les... quitarle el casco a la chica eh, Sí, pero los tienes sí. que tirar para quitarles el casco. Si le sacas luego... la cabeza, los matas de inmediato. Sí. Y ajá. todavía este, pues quedaba bastante alterado Trico después de una sí, batalla. Sí, al principio. ¿no? Ya después ya se normalizaba, o sea, ajá. pero las primeras veces es de la verga güey. se ponía loco. Sí, ni te le puedes subir eh, al. Ya al final. Ya. Me pasó más de una vez que después de la madriza o después de un brinco grande o cualquier cosa, de repente me brincaba el gato en las piernas. Y, y este puta sentía. Me, me sacaba un pinche susto. Sí, te mete unos empujadones perros, ¿no? O sea, como, como a veces te dice así como: quítate, cabrón. Uh -huh. Que el morro nomás se hace así como de uh -huh. ladito. Y que en ese mismo momento me brinque mi gato. Oye, y, te, y digo ay, ya, ay, ya no más este, antes de irnos. Nos, nos, quedan dos minutos. Esa seguridad de subirte a la, la pierna, cabrón, cuando están los putos persiguiéndote, güey ya me subí. Pero esa tío. seguridad es todo el tiempo, güey. Cuando ves las pinches alturas y no tú brinca, wey. yo, yo ya no, güey. Yo me subo aquí Sí, y que no te subes a la patita y te apañas ahí, así de ya, güey. Gracias, pinche animal. O en la cola, ¿eh? también ir en la cola, estaba muy chingón cuando corría y que vas en la cola brincando para todos lados, uh -huh. rebotando. Y pinches reguiletes. Está increíble, la física del juego es. Es un gran juego, es una gran manera de sufrir. Uh -huh. Pero ah, la intención es que sufres. Pero es una obra de arte, o sea, sin duda. Es, es un juego que yo le recomendaría a cualquier persona que. Que, que le gusten los videojuegos o le gusten los animales. Y que sepas que tenga esa tolerancia a la frustración. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sobre todo. Exactamente. Y, y lo va a disfrutar mucho. Pero este... Pues gran score nos aventamos. Se nos va a 2016. Este, nos nos escuchamos en 2017. Muchas gracias este, a Rol. Muchas gracias a todos. Eh, gracias a Asher, gracias a Arteme. Gracias a ustedes. Feliz, gracias. feliz, feliz, feliz. Feliz año, esperamos que, que el próximo año sea mejor para todos nosotros. Este Y... Este, pues, nos, nos estamos viendo. Eh, Ahí entren a los foros de Score y al Discord, si quieren platicar. Sí. Uh -huh. ¿No? Y a Facebook también. Sale. Todos lados. Nos vemos. Bye. Bye.